¿Qué vio gente, bienvenidos de vuelta a esta nueva edición, a este nuevo programa con el buen Mateus. Mateus, ¿cómo estás, güey? Bien, bien. Tranquilo. Tranquilo. Este, preparado para preparado. lo que sea. Bien, <laughs> sí. Eh, sí. Esta es la segunda parte de, de esta nueva serie que estamos sacando. Uh -huh, eh, invitamos a la gente a manifestarse en los comentarios si es que están disfrutando esta serie. Aún no sale el primer capítulo para nosotros. Entonces todavía no sabemos la retroalimentación, pero eh, lo que sí sabemos, bueno, cuando menos lo que yo sí sé es que disfruté mucho la clase pasada. Gracias, hice mi tarea Bob. y estoy preparado para Excelente. para la segunda clase. Sí, de hecho, lo, lo que estaba comentando ahorita antes de, de empezar a grabar es que va a estar interesante ya que empecemos a grabar después de que salió el primero, uh -huh. porque vamos a ver cómo reacciona la gente, cómo comentan la, de las tareas y todo. Yo tengo un sistemita para hacer las tareas que a ver si les gusta, a ver si, si, si jala. Pero sí, vamos al episodio 2. Entonces, este, ¿cómo te sentiste con la primera clase? ¿Cómo, cómo te Bien, fue? la disfruté mucho aprendí mucho. Mm. Eh, te dije que la, la lectura que la compartiste también en la descripción en el episodio 1 sí. fue un gran recurso. O sea, la, la, la lectura eh, me, me ayudó a consolidar toda la información. La leí con tu voz eh, <laughs> sí. y, y me gustó, güey. O sea, sí, creo que modularizó el conocimiento de, de, sí. de la clase pasada y, y creo que se guardó en mi cabeza. Gracias, gracias. De hecho, ese, eh, normalmente pongo eso... Eh, se puede leer antes de llevar la clase o después. Sí. Y lo comento para, para el público que si ya vieron el episodio y luego leen, va a ser más o menos lo, lo que tú hiciste, pero también pueden leer antes y luego ver el episodio. Jala las dos. Sí, claro. En Mindshop lo que hacemos es normalmente una lectura, luego la clase y luego la tarea. Mm. Y son como que refuerzos. Tú hiciste la tarea y la lectura juntos, uh -huh. que también funciona. Esto es completamente abierto a quien quiera. Pero la idea es repetir eso 10 veces. Okay. Eso es un ciclo de Mindshop y luego escribir un ensayo final que la tarea era escuchar esta canción de Time de Pink Floyd que está muy buena. Ah, la escuchaste. Chido. Sí, al chile me gustó. Mm. Y repasar los cinco campos de la filosofía. ¿no? Exacto. Sí. Ahorita vamos a hacer el repaso quiero que nos digas aquí en vivo cuáles son los, los cinco Exactamente, campos. Exactamente, los cinco campos. Decidí traer la visión de Mindshop porque también pues, empezamos a, a hablar y todo, pero tenemos una visión como sociedad y tengo una visión 2024. Entonces, ¿a qué nos dedicamos en Mindshop? A formar personas bien integradas a través de la educación continua, promoviendo el pensamiento coherente, libre e independiente de agendas externas ¿no? Eh, no dejamos que se metan cosas como pues como luchas políticas o luchas religiosas o cosas así tratamos de enseñar las materias sea filosofía matemáticas ciencias lo que sea eh, como es la materia como es ¿no? No, no, no nos metemos no somos una sociedad de religión no somos una sociedad de política etcétera ¿no? entonces tratamos de mantenerlo libre y lo que agrego al 2024 es esto o sea para qué eh, y mi fin con todo esto es para que encuentren su lugar en el mundo ¿Sabes? Yo creo que estudiar, no sé si te pasó a ti, pero mucho del camino de, de, de entender el mundo a nivel educativo tiene que ver con qué te interesa y qué no te interesa, eh, para qué eres bueno, para qué no eres bueno. Y eso de alguna forma te lleva a encontrar tu lugar en el mundo. Porque, sí. ¿verdad? Hay mil cosas a qué dedicarse. O sea, tú, tú, la idea es que eh, llevar a las. A las... Lo que no quieres es que, que, que tenga agendas externas son las personas o las materias que estamos viendo. Ambas. 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 O sea, las personas lo entiendo, pero las materias para que encuentren su lugar en el mundo y no se metan en un lugar en donde no correspondan con ciertas mm. agendas. ¿A eso te refieres? Ahora, en, en la materia, pues yo enseño de todo, ¿no? Y de hecho, mm. una, una cosa que vamos a ver rápido en el ciclo de ética, que es la, la clase de hoy se trata de ética o filosofía moral, como le quieran decir. Eh, se trata de que hay muchas. como ideologías por detrás de diferentes filósofos. O al mm. revés, los filósofos construyen el vocabulario conceptual y luego se van formando ideologías y partidos Yo enseño de todo. Yo enseño de todos tipos de espectro, de, de, de todos lados, ¿verdad? Yo no... Porque ahorita vamos a platicar también sobre eso, de que hay, hay dos tipos de profes. Están los, te, te voy a cambiar todo y fue en el lugar porque me está volviendo loco el, el perfeccionismo. Ah, ok. Están, ahora está un poco más cerca de ti. Ok, ok. okay. Es que lo teníamos Eso ahí porque sí grabamos es. el tren, entonces teníamos ah, cinco dífonos, ves. Y te estaba molestando sí, me estaba que no volviendo estaba... loco que, que estaba aquí y no acá. De que ahí no iba. Pero sí, se escuchaba bien. Sí, 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 se escucha igual. <laughs> es el mismo nivel. Me recordaste los de Daft Punk cuando grabaron el, el, el álbum de Random Access Memories. Gran. Ayer lo escuché también. Lo escuchaste. Ese álbum lo escucho muy seguido. Está increíble y, y ellos construyeron muchos de los instrumentos. y Era todo an an análogo, verdad. No era nada digital y mucha gente decía oye eso es nadie se va a dar cuenta y los de pongs pudieron nosotros, sí, <laughs> nosotros sí nosotros sí vamos a saber sabes o sea desde, desde la, la, la grabación Tan, chance y mucha gente ni lo nota pero ellos que van a hacer quieren máxima calidad entonces sí. lo decidieron hacer desde... no y, y a ti a lo mejor suena como algo muy pendejo y algo muy o sea algo que quizá no se nota y el público no lo va a notar mm. pero a ti como artista te arma de confianza y te da los argumentos para promocionar de mejor manera tu obra mm. y eso es una diferencia abismal porque vivimos en un ah. mundo del entretenimiento sí. y para poder entretener y llamar la atención de la gente tú tienes que ser un vocero de tu trabajo que y si defenderla. tú a mismo te, si, a tú, si a ti a ti mismo te estás dando armas para poder presumir y tirarte esos claro. detallitos que a fin de cuentas se vuelven pequeños teasers que los fans lo acaban compartiendo de boca en boca claro. hace una diferencia gigante es que realmente sí hace una diferencia Sí, porque es la pasión, se ¿Sí? nota la pasión y la dedicación, el cariño también, no? Claro. Por hacer algo todo chilero, hacer algo bien, <laughs> sí, sí. ¿sabes? algo bien de que estés orgulloso uh -huh. de, de eso. Oye, bien, entonces eh, y nada, quería compartir la visión 2024 y, y recordarles que eh, lo que estamos haciendo ahora es parte de una estrategia macro, que lo que estoy haciendo es bajando mis precios. Eh, para que más personas puedan entrar a estudiar filosofía. ¿no? Que también de una vez invitamos a la gente a el call to action de este capítulo, es que vayan sí. a tu Instagram. Este sí. mes de febrero, ¿qué va a haber? Febrero, eh, final de... Ahorita tengo las fechas exactas, pero final de febrero tenemos una clase de muestra de ética okay. eh, y que la clase de hoy es la clase 1 de ese curso. Ok, Así entonces vayan a la clase de muestra de, de ética, ética en febrero. Sí. Agradezcan a Mateus quedamos que, que vamos a grabar tres capítulos sí. y dependiendo de qué tanto se manifieste la gente sí. y qué tanto apoyo recibe el proyecto, vemos si, si hacemos, la temporada, si hacemos otro, otra temporada exacto. con otros tres episodios. Entonces, no dejen pasar la oportunidad. Si les gusta la filosofía y quieren apoyar a Mateus, que está, o sea, a fin de cuentas, estás compartiendo el trabajo de tu sí. vida, güey. O sea, es, exacto. Ahora leyendo la lectura... Que, que, me, que, me, que me diste en la clase 1 es, es un ensayo que te aventaste que toma mucho tiempo, las presentaciones de las clases también, entonces sí. invitamos a la gente que muestre su apoyo. Este es el trabajo que estoy más orgulloso de en mi chico. vida ¿no? y, y también me conecta con eso que dijiste porque yo estuve eh, años literal leyendo tanto filosofía griega antigua como ética como estética para hacer estos cursos, que es lo que estamos viendo. Claro que las versiones de aquí son versiones light, Muy versiones podcast. podcast, acto más más conversación y como te comenté, por favor, interrúmpeme todas las veces que quieras, no hay prisa, ¿verdad? Este, porque también creo que mucha gente quiere aprender de ti y las preguntas que tú haces le ayudan a los demás a conectar con preguntas que tal vez ellos o no se les ocurrieron o ya la tienen y no la pueden hacer. Sí. Claro que al estudiar conmigo tienen la oportunidad de hacer las preguntas en vivo. Claro, para hacerme las preguntas en vivo. Sí, no siempre okay. soy el vocero uno a uno de, de la gente. Exactamente. Se quedan con dudas. Y hay, que, y hay muchas preguntas que no se no te ocurren a ti, pero se le va a ocurrir a la comunidad, uh -huh. a tu comunidad. Y ahí leyendo los comentarios vamos a ver un poco sobre esto. Sobre esa nota eh, se me ocurrió un pequeño sistemita. Todo esto es experimental, ¿no? Todo esto es un piloto. De hecho, al final del episodio de hoy tengo un poco de teasers sobre la temporada 2, o sea, okay. ya, ya establecí una estructura, te la vamos a Qué ver, chingue. al final la vemos, pero sobre las tareas y las preguntas en YouTube, ¿no? La tarea 1 está al final del episodio 1, si no lo han visto, vayan a verlo, eh, y contesten la tarea en el episodio 1, respóndanla ahí en los comentarios. La idea que tuve es que la gente vote con un like a las mejores respuestas. Y, las, y, y cuando ya pase un tiempo, las mejores respuestas, Elliot, que trabaja conmigo en Mindshop, va a revisar esas tareas. Las va a revisar ahí en público. Las va a contestar en los comentarios. Se llama Elliot. Elliot C. Alvarado. Elliot. Elliot. Órale. Así se llama. De hecho, su tío abuelo fue un filósofo importante ya. mexicano. ¿sí? sí, tiene nombre de filosofía Elliot. Y Elliot es... Súper inteligente. Él es, no solo filosofía para las matemáticas, le iba muy bien en matemáticas. Ahora está estudiando filosofía yeah. en carrera. Siento que ponerte el nombre de Elliot te pone la vara muy alta. ¿De veras? Sí, sí. Okay. sí. ¿Por qué? Pues no sé, Elliot suena imponente. Suena imponente. Elliot, sí. que la, sí. Lo va a leer Elliot. Yo le he dicho o sea, muy... no lo va a leer Ramiro, o Jesús, <laughs> o Roberto. ¿eh? Lo va a leer Elliot. Ya. Sí. Pues fíjate que yo le he dicho muchas veces a Elliot que yo creo que él va a ser un filósofo muy importante en el futuro. Mm. Mucho más importante sí. que lo que yo logré hacer. Vale. Porque él está tomando el camino eh, de verdaderamente filosofía académica desde abajo, ¿sabes? Desde pues Elliot, Si no tenías presión, ahora lo tienes. Ahora sí, se la pusiste todavía más cabrona. O, o, o chance y él después se cambia de filosofía de ingeniería, algo así, yeah. lo, al, al revés de lo que yo hice, sí, no sí. sé. Pero bueno. Que él está condenado a ser un prisionero de sus expectativas. Uy, no, no. Perdón, Elliot, sí. Saludos a Elliot. <laughs> saludos, saludos a buen Elliot. Pero bueno, entonces vamos al, al repaso de la clase 1, uh -huh. ¿ok? te parece. Eh, me traje una frase y luego una imagen, un slide. Que ahora el repaso te va a tocar hacerlo a ti, compadre. Okay. Quiero que tú lo hagas. Y quiero también ayudar a que la gente que está queriendo volver a estudiar repasar es una técnica invaluable. ¿no? Una cosa es tomar notas y poner atención, pero si olvidas tus notas y no repasas, no sirve de mucho. ¿no? Sí. Y lo que yo siempre digo es que memorizar no sirve de mucho. Memorizar sirve como que para presumir. Pero hasta un perico te repite, ¿verdad? Hay técnicas de memorización. Lo que queremos es entender. Claro. Si logras entender que repasar ayuda, se queda contigo por muchos meses, años, etcétera, ¿verdad? Y de hecho, digo, complementando esto que acabas de decir, me quedé con, con algo en la lectura, güey, del tema de la honestidad intelectual. Mm. O sea, creo yo que sí te debes a ti mismo ser honesto en el, en el sentido de decir, estoy o no aprendiendo, estoy o no entendiendo. Y clarificar las dudas lo antes posible antes de que empiecen esas dudas a hacerse mucho más importantes, ¿no? Sí. En la lectura decías que si no entiendes una palabra, no entiendes una oración, que después no entiendes un capítulo, después no entiendes un libro. Sí. Entonces, el, el cortar los problemas temprano mm. y resolverlos te ayuda a largo plazo. Y precisamente el ejercicio de repasar lo, lo, lo hace muy bien, güey. Y, y también mencionabas que hiciste un Excel, tú con las palabras sí. que, no, que no entendías y no comprendías. Eso creo yo que es algo muy muy útil el, 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 el siempre que no conozcas el significado de una palabra, buscarlo, anotarlo. Sí. Y a fin de cuentas, para mí las palabras son como puertas. O sea, muchas veces mm. te abren el camino a otro conocimiento que quizá ni siquiera sabías que no sabías. Sí. Y para mí, las palabras tienen esa función. Y bueno, pues yo soy un fan de los Excel y de las métricas <laughs> y de, sí. de medir las cosas. Entonces, me, me identifiqué mucho con esa parte. Fíjate que se transformó en una herramienta. Este uh -huh. Excel que yo hice fue gracias a una maestra mía de filosofía de una clase que se llamaba Conocimiento y Realidad, que es eh, epistemología y metafísica, ¿verdad? Así se llamaba la clase. Ella fui a su oficina y hablé con ella sobre eso, y yo me había topado con una pared de acero, ya no podía entender, y yo estaba asustado porque dije: Oye, cambié toda mi vida para esto y, y no, no estoy avanzando. Es como que imagínate dejar todo por, por cantar y, y tienes mala sí. voz, ¿no? ¿verdad? Imagínate. O fútbol, ¿verdad? Claro, es muy diferente, ¿verdad? Muy, muy diferente. Este, pero sí me entró un miedo y esa sí. fue mi, form mi forma de salir adelante. Entonces, después de eh, hacerme esa promesa de honestidad intelectual, que es un concepto que he mencionado muchas veces con mi hermano y en los podcasts siempre lo menciono, es, es más trabajo. Claro. Pero a largo plazo te haces mucho más eh, eficiente, avanzas más, entiendes más y abres muchas más puertas. Y, y, y ese ejercicio conlleva una humildad mm. en aceptar que no entiendes las cosas y que eres un alumno en un tema a pesar de tu edad y tu experiencia en otros temas, estás Siempre. empezando de cero. Y es la mejor manera de aprender y creo que en, en, en ciertos en ciertas disciplinas que tienen que ver con el trabajo intelectual, es un elemento clave porque si no, no avanzas. Me recuerdo mucho, ahorita estoy aprendiendo, me estoy jugando mucho ajedrez ah. y, y dentro de el, mi aprendizaje en ajedrez me topo con estas paredes mm. o estas, sí, estas paredes en donde uno tiene que ser sincero consigo mismo y, y aceptar que no, se, no sabes, o sea, en, en, en el ajedrez es muy, muy duro porque... Se divide como en tres etapas y tienes que estudiar el juego para poder Neta, mejorar. Ya y yo, llegaste a Sí, claro, tienes que estudiar. En, en un principio tienes que aprenderte los openings mm. y luego en el middle game, que tiene que ver ya más con estrategias y tácticas, tienes que jugar y luego analizar tus juegos, ver tus errores ¡Hala! y en mi caso yo documento los errores para no volver a cometerlos. Qué chido, y hay una bro. cantidad gigantesca Oye, de errores. ¿Ya, ¿ya te metiste a torneos o no? Ayer jugué un torneo. Neta. Me, me llevó la verga, perdí los tres <ríe> juegos. <ríe> Sí, Tata te, tenía mucho sin jugar. Okay, es que okay. en chess.com hay torneos, hacen torneos diarios. Y tenía mucho sin jugar por lo mismo, porque ya llega un punto... Es que la, la perder en ajedrez es muy duro, porque es una derrota muy... Mar, para muy mí, marcante. para mí es, es devastadora. No, sí, sí. no es lo mismo perder en, no sé, güey, en, incluso en, o en fútbol. Bueno, en, en tenis también es... Uno contra uno es terrible. Sí, cierto. Pero el ajedrez, sí, sí, es, sí. yo lo siento todavía peor, yeah. porque es un juego meramente intelectual. ¿no? Es pura o cuando menos así, así se viste, ¿no? Sí, es pura lógica. ¿sí? Es pura lógica, pero sí hay una memorización, y sí hay teoría, y mm. sí hay otro tipo de habilidades que tú vas trabajando. Okay, Entonces, como que okay. me di cuenta que me... me, me, me tenía que prepararme para jugar una partida de ajedrez. Y ya dije, no, sabes que, me voy a jugar, güey, porque no me voy a hacer mejor si no claro, juego. Exacto. Entonces jugar que... y luego analizar y luego sí. documentar y luego vas iterando, y eventualmente sí. empiezas a generar patrones que los patrones establecen principios mm. dentro de, de tu juego que te hacen mejorar y se hace la muscle memory, ¿te acuerdas que platicamos se hace de eso? La, la memoria de músculo. Sí, memoria muscular, pero, sí. pero empieza a reconocer más patrones que yeah. establecen principios. Entonces ya Que establecen principios. Que o sea, ya te vas dando cuenta que oye, por ejemplo, el caballo me conviene más tenerlo en el centro del tablero a tenerlo en las esquinas mm. o los peón, eh, o perdón, los peones, pues obviamente los del centro son más importantes que los de los claro, lados porque Entonces, no cubren tanto los estableces lados. Estableces principios yeah. que yeah. son a fin de cuentas, como. Pues, axiomas, o sea, ajá. principios, pues casi como que las bases de cómo. Pero luego está. El juego. Es, lo, lo cabrón del ajedrez es que esos principios te ayudan a mejorar, mm. pero la neta, esos principios son, son paja. O sea, porque tú ves AI jugando ajedrez y no. Y todos los principios no, los sí, rompe sí. completamente porque ve tantas movidas adelante que Ahí los principios difícil. se desvanecen. Ahí también compararse con un AI no, no sería justo. No, es imposible. Sí, o sea, no, no puedes aprender a jugar como un AI. Tienes que aprender a jugar como un humano y en los torneos cómo saben que no están metiendo es para jugar sus torneos sus eh, a, anal, análisis de partidas o sea okay. es, es, ya, es pura, ya, es pura estadística sí es pura okay. estadística hay, hay ciertos movimientos que un ser humano no haría y tiene que ver con ah, la con la versión al juego. riesgos es un, es un tipo de juego no, porque ya, yo... incluso aunque tú lo quisieras hacer no lo harías, o sea no tienes tú Entonces, la, sí. la competencia para hacerlo. O sea, está topado, es mm -hmm. tipo un estanque. Entonces usa un, un, un AI para analizar si el juego es humano, ¿no? Ah, es qué una pesado. locura. Pero es más con estadística. Ya, sí. Qué chido. Güey. Pero bueno, nos desviamos. Alguien podría hacer un AI que simule cómo jugaría un humano. Yo tal quiero vez? hacer eso. Ese es okay. mi proyecto de este año. O sea, justamente quiero hacer un engine okay. y con, con sí. todo esto lo que, o sea, con todo lo que te acabo de decir es mi manera de humanizar. A un, a, un, a un engine para hacerlo jugar como un ser humano, mm. que en lugar de que analice muchos, muchas eh, posiciones, que sí lo va a acabar haciendo, mm. que establezca una, unos, unos principios de ajedrez que, que, a gran, que a, de boca en boca se comparten y con esos principios eh, determine que qué posiciones el tablero a analizar y qué no, y entonces ahorras, se pues, hace mucho más efectivo. Okay. Porque si lo haces por fuerza bruta, nunca acabas. O sea, ah, no, 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 nunca es acabas. Good old fashion sí. ella, ella no nunca acabas. Tienes que, tienes que cortar un poco el árbol, ¿no? Pero es un pedo. Uh -huh. Apenas uh -huh. estoy en pañales. En Muy difícil pero. hacer eso, pero qué chido que te haces enterarse. Es bonito. Nada más, último comentario sobre esto. Me recordaste eh, mi esposa Patty con su último profe de, de, de arte. Ella pinta, ¿verdad? Se dedica al óleo. Eh, en un momento de las clases les dijo a sus alumnos... Es hora de enfrentar sus miedos técnicos. Mm. Está, enfrentar tus miedos técnicos. Porque puedes seguir con un tipo de práctica por muchos años y llevarla como que ahí, pero tienes unos ciertos miedos técnicos sí. que no enfrentas. Sí, sí, y sí, los sí. dejas ahí. Y creo que todos hemos enfrentado claro. eso. Entonces ella me dijo que está enfrentando unos miedos técnicos. Y son cosas bien difíciles de hacer. Sí. Que dices, como está muy difícil, lo voy a dejar para después. Y luego nunca lo haces. Y entre más tiempo pase, más difícil le vuelve a corregirlo mm. porque ya generas... En el golf, por ejemplo, en el golf Mulet, tienes un swing. ¿cómo se llama ¿Muletas? Sí, ¿Muletillas? muletillas. En el o sea. golf tienes un swing. Y a lo mejor tu swing funciona, le pegas lejos, pero tienes un slice terrible, güey. Entonces, ¿Qué es el slice? Slice es que te das cuenta que le pegas a la bola y no sale derecho, sino que sale Ah, como el chanfle. Entonces, en lugar de arreglar el swing, lo que haces es que a lo, empiezas a apuntar más a la izquierda ah, para ya. compensar un poco. Y así, así... De hecho, mi papá juega así, o sea, mi ¿Neta? papá. Y, y justamente me dijo, este año me, que me quiero poner de objetivo enfrentar ese error enfrentar técnico, quitarme el slice porque mi papá juega bien, tiene buen handicap okay. pero está... Tiene sus trucos Ajá, para y, y, y el sí. pedo de cambiarlo ahora es que todo lo que aprendiste en los últimos años es borrón y cuenta nueva y, hasta, y eso está bien difícil. Hasta es desaprenderlo vaya. Ajá, porque ahí vas en contra de tu sí. muscle memory, tu, tu memoria muscular como no sé cómo llamarle. Sí, Tienes sí, que sí. irte en contra de eso para hacer nuevas eh, este principios. No? Es este difícil, pero necesario en la filosofía pasa mucho eso, muchísimo. De hecho, hace mucho cuando empecé a estudiar filosofía, no creo ni quién me lo dijo, pero me dijeron que, que estudiar filosofías a veces se siente como eh, repasar todo lo que sabes mm. y desaprender muchas cosas para poder reaprenderlo todo otra vez, una segunda pasada, haz de cuenta. Pero bueno, empezamos con el repaso, no. Nada más decidí traerme esta frase porque creo que tiene que ver con el, el proyecto macro que traemos este, con, con esta idea de, de, de hacer episodios de filosofía. Y es la frase de John Abbott, ¿no? Sobre el ensayo, que también lo pusimos en la descripción del episodio 1. Porque las buenas escuelas por sí solas nunca serán suficientes. Dice: eh, La vida es más que trabajo. Si damos a los jóvenes la idea de que solo necesitan. Eh, habilidades de alto nivel para trabajar, nos equivocamos, van a necesitar habilidades aún más elevadas para vivir y desarrollarse en la sociedad actual. Tenemos que entenderlo bien, no se trata de tecnología, sino que de lo que significa ser humano, de qué tipo de futuro queremos para la especie humana. Como eh, lo he mencionado muchas veces, la filosofía no se trata de, por ejemplo, eh, hacerse rico o hacerse más inteligente. Eh, aunque pueda ayudarte a trabajar mejor, aunque pueda ayudar a acelerar tu cognición, tu memoria, etc. Eh, dos de los primeros fines de la filosofía fueron eh, encontrar la verdad, ¿no? definir verdad, entender, organizar, y estructurar el conocimiento del mundo, y el otro es vivir una buena vida, que sería más de lo que vamos a ver hoy. Eso ya tiene que ver con, con Sócrates ¿no? y, la, y la filosofía moral. Entonces, eh, pues este proyecto tiene que ver con eso, ¿no? o sea, sería alejarnos un poco de lo que la mayoría de las personas están haciendo, que le quieren enseñar a los jóvenes de cómo eh, ganar dinero y cómo ahí está la felicidad y, y listo, y esa es la vida, ¿no? Yo creo que en el mundo hipercompetitivo en el que estamos, enseñar eso es detrimental, es malo para, para mucha gente, ¿no? Porque es poco realista, ¿no? Este, solamente eh, enfocarse en una de las dimensiones de la existencia, que sería ganar dinero, pues no es todo, claro. Necesitamos comida, este, necesitamos este, pues, agua, necesitamos este, ropa, necesitamos todo, un, techo, sí. un techo, todo esto. Pero hay gente que tiene todo eso y no tiene muchas otras cosas. Entonces, no solo una resuelve la otra, ¿verdad? Sí, la base sí, pero más adelante, ¿cómo queremos vivir? ¿No? Necesitamos amor, necesitamos reír, necesitamos pensar, necesitamos hacer arte. En, hay... en ese caso, y te lo quería preguntar, y mm. ahora con, con esto que mencionas, creo que va muy ad hoc, ¿por qué tú consideras que la, estudiar filosofía es un lujo? O sea, ya no. es tener saciado mm. esa primera parte de okay. estabilidad económica, estabilidad emocional, social. Okay. Mucha gente piensa eso. Mucha gente piensa eso. Porque de alguna forma la filosofía empieza, empieza sí y no en la aristocracia. Porque para empezar a aprender a saber leer en Atenas era un lujo. Muy pocos sabían leer, ¿verdad? Empezamos desde eso. Pero muchos de los que, por ejemplo,. Eh, Heráclito y Platón, que los dos tenían ascendencias de, de reyes y aristocráticos muy pesados, decidieron alejarse de la vida política y alejarse así de, de la riqueza. Eh, pero, por ejemplo, Sócrates, la, la clase. Híjole, no quiero quemar una parte de lo que estamos haciendo, pero hay una clase, hay dos clases de Sócrates que, que probablemente vamos a llevar, depende cómo nos vaya. Pero eh, Sócrates no era una persona opulente que tenía, ¿verdad? Y Sócrates fue. Fue militar por mucho tiempo, luego salió de la militar y no decidió dedicarse a la aristocracia o a la política, no, decidió dedicarse a platicar, a, a filosofar. Pero Sócrates, por ejemplo, tenía hijos. Sí, tuvo hijos. Sí, y los mantenía. O sea, ¿Sí? ¿qué, qué, pensarían, qué, qué, ¿qué opinión tienen los hijos de Sócrates sobre Sócrates? Eso, ah, eso siempre me ha llamado la atención, güey. Pues es difícil decir, fue hace 2500 años. Pero sí llega un punto, eh, vamos a leer el Critón. Mm. Si es que, llegue, si, si es que si avanzamos. Es que la gente a se manifiesta. La, exacto, si llegamos a la No, a la tercera temporada sí. vamos a leer el Critón. Eh, pero ya llegaremos ahí porque hay que hacer una base para llegar a, a leerlo bien. Pero ahí, ahí él habla sobre sus hijos. Mm. Habla sobre porque eh, no sé si sepas te acuerdas del cuando grabamos el primer episodio que, pues, que Sócrates pues, lo matan verdad o sea, uh -huh. se, se muere y él habla un poco sobre sus hijos pero para él lo que él estaba haciendo era lo mejor para sus hijos ¿Por qué lo mataban recuérdame este Sócrates en una, no, una muerte épica tener una muerte épica eso es la apología eso va a estar en la segunda temporada de hecho el episodio el episodio 6 de la segunda el el tercer episodio de la segunda temporada sería la apología haz de cuenta que Sócrates acaban él acaba siendo juzgado porque parece, parece ser que estaba corrompiendo la juventud de Atenas Ay, porque les estaba enseñando sí, a pensar ya okay. entonces Sócrates lo que hace que esto siempre lo menciono y se menciona comúnmente ahorita vamos a hablar de Sócrates de hecho mejor me estoy adelantando vamos hay una parte que de Sócrates porque es esencial la historia de Sócrates para la ética Ok me gustaría preguntarte Roberto eh, aquí tengo esta imagen que es este el repaso ahora sí de la clase 1. Eh, tuvimos un calentamiento tuvimos una serie de este, conversaciones, ¿verdad? De diferentes cosas, y luego hicimos un enfriamiento. Me gustaría preguntarte eh, o pedirte que hicieras un pequeño repaso, ¿verdad? Aquí tienes como un poco de lo que vimos de la clase número uno. Pues la clase número uno empezamos, si no me equivoco, con la canción esta de Pink Floyd, que me gustó, la de Times, la recomiendo, eh, habla sobre cómo... Eh, un hombre empieza a vivir la vida y ya de repente pasa el tiempo y se da cuenta que nadie le avisó que tenía que correr y como que perdió el, el starting gun, ¿no? Le, le sí, yo missed the starting gun. Ajá. Se te perdió el tiro de partida. Y tiene, ¿Qué te y, pareció escuchar esa canción? Sí, o sea, me, me, me identifiqué mucho porque llegas a esta vida y no sabes qué está pasando y cuando más o menos sabes o te inventas algún sentido ya se empieza a sentir que, que vas, vas retrasado, ¿no? Y, y me identifiqué con esa parte y, y y hoy en día, que, que pues me, me pongo a cuestionar un poco más el tema de la edad, el tiempo empieza a pasar más rápido, ya, mm. ya empiezas a decir cosas de. Que, digo, tú eres un poco más grande que yo, pero mm. ahora yo digo, no sé, hace 10 años, y hace 10 años ya tenía 20 años, ya tomaba, ya sí, iba de cierto. fiesta, y eso me empieza a marcar un poco. Hoy fui a jugar fútbol con amigos de. De prepa mm. y ya están bien peloteados. O sea, sí, dices, ya, Ay, wey, casi, yo, okay, yo soy un señor. Wey. Tú todavía estás en el proceso de transformarte en un pero señor. Pero igual wey. ya, ya. Y, ya hay otra responsabilidad. Ya tu cuerpo responde formas. de una manera distinta. También. Tienes sí. unos kilitos más encima. Y ya te empiezan sí. a doler cosas que antes no te dolían. Las crudas pesan más. Incluso ya. volteas a ver a tus familiares y ya todos están más cercanos. Sí. A ese, a ese. ¿Tú tienes sobrinos o no? Tengo sobrinos, no. No, todavía O sea, mi, okay. ser, mi hermano no tenía. no tenía. No, no, sí. Ok, ya, yeah, ya. Yeah. Ok. Pero cuando nació mi primer sobrino, el, el hijo de Diego, este Pablo, fue una cosa importante también para claro. mí porque dices, oye, espérate, o sea, ya mi hermano tiene un hijo y, lo, y ves al niño y se parece a ti. Y eso es una, o eso para mí fue una, un una cosa, un shock interesante. Para bien. Sí. Porque vas dándote cuenta de que, oye, pues hay otras cosas en el mundo que eh, pistear y jugar, sabes, cosas sí. así, ¿verdad? Pero bueno. Esa es la primera parte, después uh -huh. hablamos sobre los cinco campos de la filosofía. Uh -huh. Y uh -huh. los cinco campos de la filosofía que aquí los mencionas eh, no por nombre, pero más o menos de lo que tratan, uh -huh. son la ética, que uh -huh. se ocupa de las cuestiones morales y la toma de decisiones. Bien. Y usas la pregunta, ¿qué debo hacer con el tiempo que tengo aquí? Porque usaste una frase para, Exacto, para, eh. para hacer este ejercicio de cuestionamiento sobre qué tipo de preguntas deberías hacerte bajo... Ciertas áreas de la filosofía, ¿no? Después está la epistemología, que se enfoca en el conocimiento y la forma en, lo, en, en que lo adquirimos. Y las preguntas que te haces es: ¿cómo sé con certeza que sé algo? ¿O cómo qué es saber? Algo. O sea, todo, toda esta cuestión de cómo adquieres tu conocimiento. Bien. ¿Qué es la verdad? ¿Qué, ¿Qué es, es la, la evidencia? Sí. Después está la metafísica. Que te pusiste un poco misterioso sobre qué era, lo cual entiendo. Eh, que explora un poco la naturaleza fundamental de la realidad mm. eh, y, y, pues, te haces preguntas de qué es la naturaleza, o sea, qué son las cosas lo que te rodean, qué es lo real. Eh, después está la estética, que examina la predicción de la belleza. Ah, en, en metafísica también incluye el libre albedrío, mm, libre, si somos libres o no. Sí. Y también incluye la identidad personal, porque somos algo en el mundo que somos. Sí. Nada más a, agregando. Uh -huh. El, el concepto de la estética, examina la apreciación de la belleza y, y pues qué es la belleza, ¿Qué, cómo saber si algo es bello mm -hmm. y, y, y evalúa un poco toda esa parte, ¿no? Ok, ¿y qué más? Eh, eso fue lo que me acuerdo de la, de la estética. Ah, que... filosofía del arte también. Ah, bueno. Que es arte. Sí, sí, sí. Y... El, el arte, sí. Exacto, y la apreciación estética, que, mm -hmm. es un, que es un valor estético, que es un juicio estético. La clase 3, el episodio 3, vamos a dedicarnos de la, a eso. De la estética. Exactamente. Y luego la última es la lógica que se centra en la estructura y la validez de los argumentos, que básicamente es como la malla que envuelve a todas las premisas y Bien, eh, que acabamos a fin de cuentas escupiendo, diciendo, uh -huh. tienen una serie de reglas para poder analizarlas por sí mismos y, y determinar las conclusiones que podemos llegar Exacto. con ellas. ¿no? ¿Cómo evaluamos un argumento? Uh -huh. Ahí lo que se estudia en la filosofía, digo, son muchas ¿Cuál cosas. ¿Cuál es la autoridad subyacente o las reglas que nos permiten hablar y llegar a esas cosas? Exactamente. Entonces sería... Eh, y, y hay dos formas de Evaluamos argumentos, ¿no? En la filosofía lo que hacemos es argumentamos. En, si se hace la segunda temporada, el episodio, el primero de la segunda temporada, se va a tratar del primer filósofo y vamos a tener una clase de lógica. Vamos a ver qué es una premisa, qué es un argumento y las primeras formas lógicas, que son modus ponens, modus tollens, cómo evalúas la validez y, y, y la coherencia, ¿no? porque hay dos cosas que evaluar, etc. Una serie de cosas así. ¿Okay? Muy bien. Y cerramos con la clase, la clase pasada, cerramos con. Eh... Pues me acuerdo que le, le echaste muchas flores a Nietzsche. Ese fue el enfriamiento, sí. sí. el estudiante y el maestro, no, no recuerdo de qué trataba esa, ese segmento. Un poquito antes vimos lo de Aristóteles, la función del ser humano. Mm. ¿Te acuerdas de ese argumento? Que de hecho, una parte lo usaste en tu libro, si no me equivoco. Sí, 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 lo de la vida bien vivida, ¿no? Exacto, lo de la vida sí. bien vivida. Este, Leudaimonia, que sería eh, ejercer tus más elevadas capacidades, mm. usando la razón, haciendo la virtud. Y usé la analogía del. del ah, tigre. también me acuerdo que mencionaste, creo que lo mencionaste en, en, al principio. Sobre. No, no recuerdo de quién era esta idea de que empieza. Creo que era Aristóteles que empieza hablando de las plantas. Es. y luego dice que las, las animales son como superplantas. Eso. Y luego los humanos somos como superanimales. Exacto. Eh, porque las plantas tienen ciertas características que le dan vitalidad. Las, los animales le agregan el elemento de movilidad a las plantas. Bien. Y los seres humanos tienen unos, unas características extras eh, de los animales. Que tienen que ver con el estudio de la filosofía, según Aristóteles, que tú no estabas muy de acuerdo con, con, ese, con, mm. con esas capacidades elevadas, según la lectura. Sí, las capacidades más elevadas, sí. exacto. Porque se podría cuestionar cuál está más elevada que otra, pero según Aristóteles y Platón también, este, eh, la, la filosofía es una de las capacidades más elevadas que tenemos como especie. Sí. Entonces, por más que nos den comida, agua, por más que nos den capacidad de viajar, de jugar, sí, sí, sí. Exactamente, vamos, si no nos dan la capacidad de ejercer nuestras más elevadas capacidades, vamos a ser como tigres enjaulados, uh -huh. ¿verdad? Y tú, Nos tú, va a faltar algo. Siempre. Pero ¿tú estás de acuerdo con que la filosofía se es una de las capacidades más elevadas del ser humano? ¿O cuáles sí. serían otras que a ti se te ocurrirían? Hay muchas, hay muchas. Yo creo que la filosofía sí es una de ellas. Otra sería amar, ¿no? Amar, sí, el lenguaje. Amar, el lenguaje. Tenemos un lenguaje, la capacidad de tener un lenguaje sofisticado. Creo que desarrollar nuestro lenguaje. Pero es eso una... se relaciona con la lógica. Entre otras cosas, sí. sí con la lógica. Con la poesía, con, con. Con la lectura, sí. Con la literatura, con la poesía. Este, también con las. Pues con la suerte. Hay gente que no le toca suerte, hay gente que se le toca... Me refiero a que les, les, les apoyan con su desarrollo este, lingüístico, ¿no? Mm. Que les gusta leer o que odian la lectura. Muchos niños odian la lectura, ¿verdad? Este, tristemente eso, eso se ha hecho muy mal. De hecho, mucho de mi trabajo es que estas cosas eh, la gente le entienda para qué son y segundo, este, no se sientan como algo pesado, aburrido, este, in inútil o, ¿sabes? Eh, yo creo que Sócrates hizo muy bien eso. O sea, la forma en la que él llevó su vida le ayudó a despertar el conocimiento de mucha gente, ¿sabes? Y espero que, una de mis esperanzas es que esto que estamos haciendo le ayude a las personas a entender que hay algo mucho más allá de la filosofía que lo aburrido, lo que te enseñaron en escuela o cosas así. Por ejemplo, ética. Mucha uh -huh. gente piensa que ética es lo último que deberían de hacer. Pero yo pienso que al revés, la ética es algo urgente. Sí, la, la ética era como la clase chafa del, del, de la escuela, ¿no? Era que ah, sí ética. De la clase de relleno, uh -huh, ¿verdad? Era relleno. Y parece ser que el mundo está en una crisis ética. Parece ser que nadie sabe qué es lo correcto. O, o que los líderes hacen exactamente lo que quieren, menos lo que es lo correcto. Es que también la, la ética, y desde morro me daba esa impresión de que está muy desfasada. Mm. O sea, lo, las cosas que se estaban diciendo en la clase eran cosas que ya no eran vigentes. Okay. Y hoy en día te da esa misma impresión de que estamos. Como, como muchas veces se vuelve retroactiva, en el sentido de que analizamos las cosas que pasaron en los 90, en los 2000, en los 2010. Hoy en día tenemos esa visión también al futuro y, y no. O sea, como que no, no ha llegado ahí, vaya, el, la reflexión. Y, no, y está, apenas estamos catching up con lo pasado sí. que ya se vuelve.. Es como la legislación, o sea, sí. legislar lo nuevo va a ser casi imposible porque hay, hay una falta de entendimiento. Exactamente en eso estoy. En lo que sigue. Te comparto dos cosas. Eh, bueno, tú sabes que estoy haciendo mi, mi, mi segunda mm. maestría en la ética de la inteligencia artificial. Entonces, eh, dos comentarios. Primero... Eh, afortunadamente me buscó un periódico filosófico de máximo nivel no sé cómo, bueno ya sé cómo me encontraron porque yo traté de publicar un artículo y me batearon horrible <laughs> me dijeron no compadre, te... verdad, no, no me lo, no lo publicaron ellos, ellos, el, el periódico se sí. llama Springer Nature eh, y, y el periódico filosófico se llama AI Ethics es probablemente el más famoso de ética de inteligencia artificial del mundo y me batearon, y, pero que, se quedaron con mis datos y de repente, hace como tres semanas, me llegó un correo y decía, doctor Bolson Rosarín, queremos que revises un ensayo. Y yo, ver, espérate, eh, dije, pues primero que nada, yo no soy doctor. O sea, yo no soy doctor. este Pero. Y les contestaste, yo no soy doctor. Les dije, les dije, yo no soy doctor, porque me pidieron que revisara un ensayo de una serie de doctores que mm. querían publicar. Entonces me tocó a mí. Eh, y es un. Se llama. No sé cómo decirlo en, en, en español, pero es peer reviewed, que es revisado por, un, por mucha gente. Por un gente. colega. Por un colega, revisado por colega. Es un proceso eh, revisado por colega este, a la ciega. Es decir, blind peer reviewed. Entonces, digamos que tú quieres escribir algo, te lo revisan tres o cuatro doctores sí. y tú no sabes quiénes son, ellos no saben quién eres tú. Y en base a lo que digan esos de ti, se publica o no tu trabajo. Yeah. O te piden más trabajo a ti para corregirlo. Y me pidieron a mí que revisara un trabajo de máximo nivel de excelencia. Y yo dije... Y fue un editor famoso. Lo investigué. Es de Washington, de una universidad súper buena. Y le dije... Do, pues, el, el editor del, del periódico. Le dije... Eh, este doctor, doctor? doctor. Doctor editor. Ah, doctor editor. Sí. profesor. Le dije, yo no soy... Doctor do... editor, profesor. <laughs> muy Cole, pesado. Coleccionas sí. ors. Ya, así si tienes tres horas Estás pasada. La... <laughs> doctor, editor, profesor. Muy, muy pocas ser? personas sí. pueden estar en, en, en ese nivel. Pero total, le dije eso... Y, y dije, yo no soy doctor, ¿quieres que lo revise aunque no tenga ese doctorado? Y me respondió, y me dijo, sí, revisalo no importa. Y yo me sorprendí porque, porque hay muy poca gente estudiando lo que estoy estudiando. Mm. Y pues yo tengo una maestría en filosofía y estoy estudiando mi segunda maestría en una muy buena universidad. Entonces me dijo, dale. Y, 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 y entonces revisé este ensayo, hice mi, mi, era un ensayo de 65 páginas. Y la cosa más difícil que he leído en mi vida, todavía no se publica, está, está, está en proceso de publicación, pero están produciendo un tipo de sistema eh, basado en ética para. Eh, en ética normativa, vamos a ver qué es ética normativa hoy, para poder evaluar modelos algorítmicos, modelos de inteligencia artificial, para poder hacerlos éticos. Mm. Y es un proceso, Roberto, larguísimo, extenuoso, pesado, difícil. Pero que el nivel de impacto que tiene, tú sabes, un modelo de inteligencia artificial mal hecho lo lanzas al mundo, puedes arruinar millones de psicologías, puedes abusar de millones de personas, puede ser muchos problemas. Entonces, ese, ese documento que que investig... me sentí muy afortunado. No sé quién lo escribió, pero y la persona no sabe quién soy. No creo sí. que llegue a este podcast, digo, ¿sí? a ver, en ese campo, ¿cuántas personas hay? 15, o sea... No, si, si, hay, si hay, hay más. es o digo, sea, 15. ya, ya con, con, con ese nivel de especialización... Pues a nivel doctorado hay pocos. O sea, pero sí, sí... que serán? No, no sé. Difícil ponerle un número. Ya. Yeah. ¿300? ¿500? No sé. Son, no, pues tal vez más. Un grupo pequeño, pero está incrementalmente aumentando. Entonces, eh, entonces ese fue mi primer comentario. Y mi segundo comentario es el ensayo que estoy escribiendo. Mm. Estoy escribiendo mi cuarto ensayo de la maestría, que lo entrego ahorita el 15 de, de enero. Bueno, para cuando salga este, ya lo voy a haber entregado hace un mes. Eh, y estoy hablando sobre la gobernanza de la inteligencia artificial. Gobernar, es, una cosa es la ética. Y la otra cosa es la política, la gobernanza, las leyes, ¿verdad? Y están conectadas. Vamos a platicar un poco sobre eso hoy también. Entonces, eh, pero nada, nos estamos desviando, doctor, y empezamos <laughs> la clase y ya llevamos un buen rato. Apenas estamos en el repaso. Apenas sí. estamos en el repaso. Pero está bien, ¿Está ya bien, tocamos unos. Sí, 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 no hay prisa, ¿verdad? Tenemos más o menos las, las tres horas, ¿verdad? Uh -huh. Ok. Oye. Sí, yo no tengo prisa. Perfecto, yo tampoco. Entonces, nada eh, más el, 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 el comentario que quería hacer también es que. Eh, para las personas que se metan a estudiar conmigo, van a tener la capacidad de hacerme preguntas en vivo con el Niche and Sky y la mesa redonda. La mesa redonda, todos pueden hablar. Y mientras más personas entren a la clase, más tiempo doy. Entonces, eh, si pueden, pueden estar pensando, oye, pues yo mejor no entro porque pues, no voy a poder hablar ah, va a haber tiempo entonces, va a sí. haber van a hacer clases o sea, tres o tres cuatro nada nada sí es un parpadeo Exacto. se arman, arman mesas de cuatro o cinco horas, he ¿no? logrado cuatro y media algo así sí. entonces mi, mi intención es que ese sea un supergrupo que seamos bastante gente de nuevo volviendo al tema de las preguntas mientras más gente haga preguntas pues más aprendes y más, sí, más claro. ángulos ves del problema verdad porque todos tenemos un universo de, diferente de, que, que aportar eh, ya empezando ahora sí la, la, la clase, ¿no? Este, acercándome al calentamiento de la clase de hoy. Yo creo que hay dos tipos de, de, de profesores, por lo menos dos tipos, van a haber más. Pero están los profesores que quieren convencerte de algo eh, y hay profesores que solo quieren traerte los mejores argumentos y que tú decidas dónde está la verdad, ¿no? Yo he tenido los dos profesores, no creo que haya uno mejor que otro. Eh, tenía un profesor de filosofía de la psicología que nos quería convencer de que el futuro de la filosofía y la psicología eran esos argumentos y él, yeah. él contraargumentaba cualquier cosa que decías decía no, eso no y, eso no", y te daba excelentes razones yeah. y te quedabas Ugh". entonces estás ahí como verdad eh, yo me considero como el segundo tipo de profesor yo voy a traerte a ti y a los que estén viendo que tu carnal es el primer tipo de profesor para empezar, no es un profesor. Sí, sí pero sí, si, lo fuera, claro. si, si lo fuera. Si él diera una clase Pero a ver, sería no un sería. excelente profesor. Sería un buen profesor. Pero utilizaría. O sea, creo, creo que eh, verbalizaste un poco las dos distintas personalidades con tu canal y tú, güey. Yo, creo que, yo creo que mi canal es, es muy político y él no sí. lo esconde. No, y es una persona que piensa en el, en el fin. O sea, creo que a, a veces se expresa de la manera que se expresa porque él quiere empujar una idea, una idea. Claro. Entonces la, la quizá la lleva a un extremo porque mm. prefiere que ese extremo se lleve a cabo a la alternativa. O sea, es una, una persona con posturas muy, muy, muy marcadas. Sí, sí. Muy, tiene convicciones muy profundas. De hecho, en su libro que acaba de salir, bueno, acaba de salir ahorita en enero o diciembre, este, de hecho, váyanlo a leer, váyanlo a comprar. Me pidió que le escribiera un, una pequeña frase y yo le puse eh, que mi hermano tiene profundas convicciones filosóficas. Qué raro. Pero es, lo, es muy raro toparte pero, a personas así, güey. Pero los motivos son más oscuros. En ese libro él habla de sus motivos. Yeah. Eso fue mi comentario que dice. Entonces, eh, ahora en la academia, eso eh, to te toma toda la vida. Te toma literalmente hasta que tienes 30, 40 años, ¿verdad? Pues depende. Supongo que depende un poco de cada quien, pero mientras más joven, mmm, más matizado eres. Ya es este profesor que yo te, te dije de filosofía de la psicología es una eminencia en la filosofía de la psicología y él tenía setenta y tantos años. Él ya podía, ¿verdad? Sí. Eh, entonces, eh, pero es que, ver, también eso eso de tenía 70 y, 70 y tantos años se vuelve un, un concepto relativo, porque en ese caso una persona de 50 con un vato de 20 podría hacer lo mismo. O qué tal si el día de mañana íbamos a, a, a vivir 140 años, ah, el de sí. 70 va a ser un, eh, un... niño. Un niño. Sí, bueno, tal vez no su edad es lo importante, tal vez lleva, lleva 50 años estudiando filosofía. Pero se vuelve algo más de lo mismo, es, es, es tiempo. Es tiempo, Tiempo bien invertido, lo entiendo, pero tiempo a fin de cuentas. entonces... Eh, Des, defender una postura clara en la filosofía eh, toma años, sí, sí, sí. ¿sabes? Entonces, mucho de lo que estoy haciendo ahora, eh, claro, mi, mi, mis cinco clases, mis cinco clases que son Historia de la Filosofía, Ética, Estética, Epistemología y Metafísica, se tratan de las bases, porque yo lo que quiero es construir un entendimiento eh, esencial, ¿verdad? Las, la clase de pasada y la clase de hoy, estoy construyendo el vocabulario necesario. Claro para que podamos hablar el mismo tipo de haga, hacer la misma tipo de actividad con los mismos tipos de palabras sí. eh, entender qué es epistemología metafísica cómo abordar preguntas entonces mucho el primer trabajo es, es mapear entonces para defender una convicción filosófica exitosamente en la esfera real como ganar un torneo de ajedrez global necesitas una serie de años estudiando ¿verdad? sí y necesitas blindarte en esos cinco exactamente por, por que eso... no hay más, ¿verdad? Porque está la combinación de, las, de, de distintos campos que producen campos nuevos y campos, nuevos y campos nuevos. Lo que me preguntaste la, la, la clase pasada, oye Mateus, este, ¿puedo empezar a estudiar filosofía del siglo XIX, XIX? Pues sí puedes, pero ¿qué tanta precisión vas a tener para entender la historia de la filosofía, eh, la historia de una pregunta, cómo se ha respondido quién, cómo y por qué? Es, es muy, muy largo todo eso, ¿verdad? Entonces, eh, mucho de mi esfuerzo es la, la base, ¿verdad? Pero bueno, cada quien. El estilo de cada quien es, hace el. Pues cada quien hace el estilo que quiera, ¿verdad? Yo he decidido tomar esta postura porque también prefiero eh, traer. Si, si vamos a hablar de la historia de la filosofía, tenemos que buscar un poco de todo o mucho de todo. Si yo contara solo los argumentos que son mis favoritos, pues estaría contando la historia sesgada de la filosofía. Me explico. Uh -huh. Por eso, especialmente los historiadores de la filosofía, que es algo lo que yo. Me dedico y me quiero dedicar. Yo quiero hacer mi doctorado en la historia de la educación de la filosofía, pero en un futuro. Yeah. Este, todavía me faltan unos, unos años. Quiero terminar la maestría, dedicarme un poco a, a, a mi esposa y a mi, a mi hija unos años y luego voy a hacer mi, mi doctorado. Eh, pero bien, si quieres contar la historia, pues tienes que contar de todo, si no contaría solo mis argumentos favoritos y no sería la, la verdadera historia. Claro. Entonces, nada, nada más quería comentar eso. Y lo digo preparándome porque la, 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 las 10 clases que preparé, las 11 clases de, de ética, pues hay filósofos controversiales para diferentes lados. Y hay gente que los odia, hay gente que los ama, pero yo les invito, oye, aunque odies uno o ames otro, trata de leerlos con un velo de ignorancia. Como si no, exactamente, ¿sabes? Porque así le sacas más provecho. También muchas veces se odia la instrumentalización de la, mm. del, del filósofo, ¿no? Sí. O sea, porque se, la, la filosofía se vuelve a veces. Una política no, por una se, ideología. Se, se politiza una y estética. se vuelve un, el panfleto que se comparte para empujar. Exactamente. Una cierta y ahí gente. se pone controversial. Entonces, eh, yo tengo que ser muy diplomático. ¿verdad? Porque como comenté, yo no busco empujar ningún tipo de agenda de, de ninguna forma, este, ni religiosa ni ideológica. Y de hecho siempre pregunto a mis alumnos, oye, críquenme, díganme en qué me estoy equivocando. Una cosa enorme, que esto lo dejo claro, yo no estudio filosofía oriental, por ejemplo. Eso sería filosofía occidental. Pero claro, vamos a ver en la historia de la filosofía que mucho, o parte de la oriental viene de Atenas mm. también. De todas formas, viene de Atenas, viene de los, de los clásicos. No hay mucha influencia que nace en Atenas que se esparce por todo el mundo. Entonces, sería como filosofía global, pero pues, sé que es controversial decirlo, dejémoslo como filosofía occidental. La filosofía oriental en un futuro la podré estudiar y complementar y ahora sí escribir un libro de la filosofía. ¿Y todo. crees que sea muy diferente? Eh, pues en parte. Es que hay mucha influencia. Está la filosofía islámica, por ejemplo, este, que tomó un poco de Atenas, pero tuvo su parte. Está la filosofía oriental, que tomó un poco de Atenas, pero se desarrolló. Hay esfuerzos por hacer filosofía latinoamericana, ¿verdad? Este, pero esto es un proceso que toma cientos, si no es que miles de años. Es una cosa difícil, porque para realmente y auténticamente construir argumentos nuevos, eso es trabajo de toda la vida y de mucha gente y por muchos años. ¿Y esto se puede meter en inteligencia artificial? O sea, la construcción de argumentos considerando lo que a un ser humano le tomaría décadas estudiar. Pues ahí, es, ahí lo que los filósofos te dirían sería que, ser, que no, probablemente, porque la filosofía es una cosa muy humana. Es mm. algo eh, tal vez de las cosas más humanas que hay, ¿verdad? Este, tú puedes consultar ChatGPT sobre la historia de la filosofía y te va a decir argumentos y lógicamente va... Pero está topado. Me ha, me ha topado muchas veces que, que, que estoy y de repente pregunto cosas y te Pero está topado porque lo topan. O sea, no de, no, podría no estar topado, pero tienen miedo de las implicaciones que pues, pudiera tener también están los la fal... a ver entiendo no que sé. quizá pueda haber un tope quitando ese tope y entiendo a dónde vas ya. pero el chat gpt hoy en día mm. el mainstream está topado por una agenda políticamente correcta por supuesto sí sí sí, sí en Muy, muchas muy formas. marcada sí no pero además de la agencia de la, de la de la de la de la agenda política, que sí, estoy de acuerdo. Este, hemos platicado sobre el tema de que critica un político y no puede criticar otro. Mil, mil cosas así, hay experimentos que pueden ser muy fácil. Pero, por ejemplo, yo le, le pregunté sobre un aforismo de Nietzsche específico de un libro que es dominio público y no me supo hablar de ese aforismo. Mm. No lo supo ni siquiera localizar. Entonces, no está indexado. Mucho trabajo filosófico parece que ni está indexado. O no se entiende, o no es verdad. Este, pero bueno, el problema de la indexación ya se es resolvió. Es que lo integres. Pero ya se resolvió porque hoy en día ya tiene acceso a, a, a la red. No, pero yo traté ayer, GPT-4. Ay, no, no, no funcionó. No. Pero le prendiste el acceso a la red, ¿o no? Por supuesto. Sí, o sea, usó Bing. Busca en Bing. Yeah. Search en Bing. Sí, ¿Y lo he hecho. Y apagaste el acceso a la red y no te. O sea, le pusiste no un lo y ¿qué te dijo? A la verga. Me dijo este una mentira. Error. Fue una alucinación. Ya. Yeah. Y el peligro de las alucinaciones, que les llaman alucinaciones, ¿verdad? El peligro de eso es que la, el 99% de las personas, para diferentes contextos, no conocen las alucinaciones. Por ejemplo, tú sabrías decir una alucinación de teoría de color, de, de metafísica de color a nivel doctoral, pues tú y yo nos la, no, no hemos estudiado ese doctorado, no. le creemos, entonces es una relación sería un falso positivo. Yeah. Pensamos que es, un, que es una buena respuesta, pero no lo es y muchas veces es así. La, una palabra que también me gusta mucho en la jerga de inteligencia artificial mm. es el artifact, que el artifact mm. es como un error, un comportamiento extraño. Ah, un artefacto. Pasan, ajá, me gusta mucho la palabra artefact. Me recuerda a Metroid Prime. <laughs> ¿Sí? No sé, como que me da el como que una, una armadura o sí, una, una sí, un sí, un me, da, me da un un sentimiento similar. Sí, hay muchas cosas ahí interesantes que, que a veces ni siquiera hay palabras. Volviendo a lo que mencionaste de que las palabras son como puertas. Hay muchas puertas que están cerradas o que ni siquiera sabemos que son puertas. Entonces estamos navegando y, y, y imagínate un joven, ¿verdad? Que no tiene ni idea. Entonces toma eso como la verdad absoluta porque también se ve muy convincente cómo responde. Claro. Sale como que... Trrr, y, y, y tiene una técnica que primero te... El primer párrafo de las respuestas de GPT repasa tu pregunta uh -huh. entonces es una técnica para repasarlo. como los freestyles que les tiran una rima y André, su primera rima y empiezan es, a oh tú me dijiste que entonces, es para pensar pero se sí. repiten la primera la última sí. rima del, del contrincante son como rapsodas sí. eso luego, luego lo vamos a ver los, los rapsodas son como unos freestylers de, de la Grecia antigua mm. pero hay un hay un texto de Platón sobre los rapsodas lo vamos a lo vamos a leer hay un texto de Platón sobre los rapsodas oh no me jodas sí. ¿Te gustaría freestylear a ti? ¿Has freestyleado? ¿no? Sí, sí freestyleado. ¿Neta? ¿Está, sí. Es una técnica me chida. Me gusta mucho el freestyle, pero sí lo... Hubo uh, un tiempo que practicaba y sí me mm. sentía sharp, obviamente a un nivel muy es bajo. Es una técnica también. Pero ¿no? ahorita ya estoy oxidado otra vez, pero sí, sí, sí me gusta. Hay un, un amigo mío de este Phil Cutters que eh, un, es, es gringo, ¿verdad? Lo conocí en Brasil. El vato era muy bueno para rapear. Sí. Bueno, bueno a los estándares que yo tengo, ¿verdad? sí, sí. sí. No tengo... Tanta experiencia. Pero le dabas un tema y empezaba y, y con unos pistos encima se arrancaba el vato y te, ataca, te reías mucho porque iba tejiendo y funcionaban sí, las sí, rimas sí. y todo. La verdad es una actividad muy chida. Es un arte muy chido. Estoy totalmente de acuerdo. Luego platicaremos sobre, sobre, sobre eso. Eh, Repasando eh, un poquito más las habilidades para esto, ¿verdad? Porque sí, esto es un podcast, pero también estamos como metiendo un pie a un tipo de clases como un híbrido entre un, una clase y un podcast, algunas técnicas, eh, lean, verdad, los recursos que podemos lean, tomen notas, tengan calma, si no entienden algo, busquen en el diccionario, eso es todo, verdad. El objetivo de, de, del final de todo esto, de hecho, pues, si es que llegamos a la temporada final, sería pedirles que escriban un ensayo filosófico okay. a los que escuchen este podcast, imagínate, chido. imagínate que podrían escribir dos mil, tres mil, cuatro mil ensayos. Estaría mucho Sería como la, la, la joya de la corona. Y ahí Elliot se pondría la del pueblo. ¿no? Ah, no, hombre. Se, se... No, ahí sí sería GPT. ¿eh? Tendríamos que hacer un <laughs> modelo que revise ensayos filosóficos. Imagínate. Ese es un trabajo pesado. Sí, 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 claro. Ese es un cuello de botella del estudio filosófico. Este, de hecho, hubo una huelga ahorita ya en Cambridge porque eh, querían aumentar los sueldos de los profes y, y no lo estaban aumentando. Entonces, los profes dijeron: saben que pues vamos a dejar de revisar ensayos. Claro. <laughs> y se frenó. Entonces ya no podía avanzar. Porque lo de la filosofía. Y ahora está cambiando esto. Yo creo que la, el, el escribir ensayos ahora con GPT. Ya no va a ser tan fácil evaluar el conocimiento de alguien. En base a lo que escribe. Mm. Porque GPT-4 te ayuda mucho con eso. Claro. Te lo sintetiza de una manera. Sí. Pero para ser sincero. Eh, mucho de lo que escribe GPT-4. En ojos de un profesional. Como dijimos ahorita. Puede sonar como basura. O como un tipo de. Como algo con baja calidad. Sí, y, y más, o sea, entre menos input tenga, se vuelve más basura, más genérico, más... Sí. Entre más le agregues un contexto, apuntes, bla, 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 se vuelve un poco más preciso. Exacto. Pero sí es algo distinguible. Pero engañar a un profesor, por ejemplo, a nivel postdoctoral, con GPT, te, te cacha así. Ahora, se está... Eso eso dicen. ya No mames, ya, ya para sí, el tercer cuarto dices... Ahora, ¿será? te digo cómo lo podrían, eh, cómo lo podrían cachar. Con una técnica medieval. Eh, en la época medieval y antes, en eh, los doctorados, bueno, los doctorados ya sería época, la escolástica medieval, pero el doctorado se defendía en viva voce. Viva voce es en viva voz, es latín en viva voz. Tú sí querías tu título doctoral, tenías que defender tu trabajo en viva voz, en frente a un público y a un panel de doctores. Si alguien escribe un ensayo, lo invitan a dar una conferencia que hable y que defienda. Mm. Ahí lo cachan, ¿sabes? Porque... Es que también depende de cómo utilices ChatGPT, porque lo puedo usar sí. para, para estructurar argumentos que ya tenías, para pulir estilo, gramática. Sí. O lo puedes usar como... Que te genere contra en blanco no. y que te aviente lo primero que se le ocurra. O sea, sí. hay distintos hay usos que le puedes dar a, a, a sí. la herramienta. ¿no? Yo no estoy peleado con usar ChatGPT. Yo creo que hay muchos miedos por ahí. Pero son análogos a los miedos que surgieron con las calculadoras, por ejemplo, ¿no? Oye, este, departamentos de matemáticas. yo nada más es abacos, no sé qué es. <laughs> que es una calculadora. Sí, que ¿no? es una calculadora. Pero güey. sí había departamentos de matemáticas que entraron como en crisis de que, oye, ¿qué va a pasar con el futuro de las matemáticas? Ya para qué sirve nuestro trabajo. Cambió todo. A mí me tocó en la de 84, no te dejaban usar ciertas cosas. Ajá. O sea, te la pedían pero que, oye, aquí nada no le. La Porque... Texas Instruments, sí. Sí. que todos ponían el Tetris. Sí. No sé si lo instalabas se sí. estaba sellando el Tetris. <laughs> Sí, eh, muy, muy chido. Ingeniería estar eh, Otra cosa que eh, algo también, es difícil trazar un análogo igual, porque no hay precedentes de GPT-4, pero otro análogo, algo así como lo de las matemáticas, sería como ejemplo el Wikipedia, ¿no? Wikipedia. Wikipedia, Wikipedia fue el, el chat GPT de mi generación y antes fue enciclopedia en carta. En carta. Uh -huh. Y muchos profes odiaban eso. Claro. Porque sus trabajos estaban en riesgo. Yo creo que el trabajo de los malos profesores está en riesgo. Pero de los verdaderos profesores, de los que están apasionados por el conocimiento y quieren que las personas aprendan y se eduquen, van a usar las mejores herramientas del mundo. Un, un, un amigo de mi profe, en, allá en, en la maestría, que revisa ensayos eh, de inglés, dice que se le decía hasta no ético pasar el revisar el ensayo del, del alumno y luego pasarlo por ChatGPT, porque hay cosas que él no detectó, que mm. ChatGPT sí detectó. Entonces, para darle la mejor retroalimentación al alumno, tienes que usar las mejores herramientas disponibles. Yeah. O sea, está bien cañón. Sí, está cabrón cómo los profesores este, evaden eh, o, o, o realmente garantizan que existe un aprendizaje en los alumnos a pesar de las herramientas tecnológicas. Mm -hmm. En mi carrera... Muchos de mis exámenes uh -huh. como, como... Me recuerda que estudiaste ingeniería en... en yo soy programador, de ingeniería program en, en sistemas. En sistemas. Es mecatrónica, ¿no? No, es ingeniería en tecnologías computacionales. En tecnologías claro. computacionales, Entonces, ok. Pero muchos de los exámenes eran, llegaban, especialmente de los maestros, la neta buenos, porque eran muy buenos maestros, mm. llegaban y, y la, la pregunta del examen se les ocurría en el momento. Entonces te daban unas hojas en blanco ah. y te decían, programame y te daban los requerimientos del programa y programabas en lápiz, güey. Todo a mano. Todo en lápiz. Eso está chido. Y un, un programa que en el, en el momento se le ocurrió al profesor. Y estaba muy chido, la neta aprendías muy cabrón, güey. Está chido. Y, revisa ¿Eso es un viva y revisaban el, 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 el código en... en... Sí muchos app. exámenes de filosofía yo me tocó extraño ya. eso estaban los exámenes porque güey llenabas 3 4 hojas y entregabas oh, tu programa en, 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 a ¿Y veces, has programado últimamente pues estoy regresando con con este chess engine estoy me aventé un tutorial o empecé a ver una serie de, de, de videos de un bato que, que sea que hace un chess engine en, en python uh -huh. entonces estoy otra vez ayer volví a instalar python en este laptop que no lo tenía y quiero quiero otra vez Desoxidarme de, de. Qué chido. De Fíjate que un. Gran... Porque sí estoy oxidado, la neta es que Sí, sí me... es que las sí. habilidades ahora, son así. A, a, ayer era que a la vera cómo se compilaba. Sí, tienes que irte mm. hasta atrás de la memoria sí. y repasar. Y ahora you... son herramientas nuevas. YouTube ayuda mucho, la YouTube neta. ayuda mucho, claro. Sí. ¿Qué te iba a decir? Eh, y GPT4 también uh -huh. para programar. Yo nunca he usado GPT4 para programar. Uy, cálalo. Yo estaba. Es haciendo... que no. Ahí, ahí sí me da un poco. Es que me da un poco de miedo porque. Te, vuelves, te puedes volver muy dependiente, dependiente okay. al modelo intelectual que te genera el chat GPT. Yeah. En mi caso, para lo que quiero hacer, hay un, hay un aprendizaje para mí en, el, en, el, en la rama de la programación, pero también en la rama del ajedrez. O sea, mm. ni yo tengo muy claro. Cómo, o sea, ¿cómo establecer okay. las bases para lo que quiero que, se, que sea el engine? Porque me hace falta mucho. Entonces, quiero aprender en okay. los dos simultáneamente. ¿No? Muy bien, muy bien. Eh, un amigo se llama... Pero para debuggear es muy poderoso. Sí, sí. exacto. ¿Dónde le falla? Mm. ¿Dónde truena? Eh... Este Daniel Treviño, un amigo mío, Kenno, saludos a Kenno si nos estás viendo. Él fue programador y me dijo, mira Mateus, cuando yo me gradué de una buena universidad, no voy a decir nombres, aquí en Monterrey, una muy buena universidad. El Se graduó eh, y le ofrecieron dos trabajos, un, o sea, consiguió dos ofertas. Uno le pagaba bien poquito, pero no tenía que programar. Eh, y otro le pagaba más, pero tenía que programar y se dio cuenta que no sabía programar y estudió creo que mm. mecatrónica o, o este. sí, sí, sí. no sabía lo que le pedían no sabía entonces al terminar la carrera aprendió a programar con YouTube sí. se puso a darle darle claro que es muy diferente Tratar desde cero o tratar desde una base. Sí. Que pa pasa que, que a lo mejor no, no te sientes preparado, pero de perdido tienes por ahí La las ideas y te dan de yabus de ciertas clases y sí. eso te acelera mucho el proceso. Definitivamente. Pero sí pasa mucho, en, 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 en especialmente en esta carrera, que aprendes algo y, e implementarlo en el mundo real es Muy complicado. Diferente. Hay, hay unos, unas cosas que se llaman hackathons, que son mm. un concurso de programación. Y yo nunca me metía a uno en la universidad. De lo, que, de lo que la neta me arrepiento. No me metía nada porque el chile me, me cagaba el, el elemento social y de que, ay, quédate a dormir. Eso, me cagaba siempre ah, taz, no taz, me. Taz, taz. Te quedas a dormir. Sí, sí, sí. Se quedaban a dormir y hacían concursos. Y, y como que en general la vibra me cagaba. ¿sabes? Muy nerd. Era muy optimista. No, no olvídate, no. Está <laughs> chido. Como que era muy optimista y muy de que, uy, Vamos sí, a echarle gas. Somos hackers y vamos a pedir. Me cagaba todo no, eso. Yo prefería. Los verdaderos hackers están a las 4 de la mañana pero, con un Pero regul... la neta, qué pendejo. Porque sí siento que ya, hubiera aprendido hubiera hubiera mucho aprendido, más. Wey. Y conoció mucho Y hoy en día no estaría tan oxidado, porque yeah. eso fue lo que me hizo que me oxidara. Más, en la, mm. más que nada en los últimos años de mi carrera, esos, los hackathons se volvían cada vez más importantes mm. y yo ya estaba gravitando más hacia lo que me dedico hoy en si día en, y ahí es donde me oxidé. En oxido. Silicon Valley hay hackathons que uh -huh. cambian la historia. están bien chido, problema, hacen cosas bien chidas y bien rápidos y, y es donde más aprende la gente. Porque estás como que con una presión de reloj. Uh -huh. Ok. O sea, me acuerdo que usaban mucho Ruby on Rails. En, 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 ¿Qué es eso? En un... un pues es un lenguaje de programación ah. y un framework que se llama Ruby on Rails que en, okay. en su momento cuando yo me gradué era muy popular, ¿no? Y yo nunca aprendí a usar Ruby on Rails porque nunca me metí un hacker. Fíjate y sí, y que sí me da un poco de fomo. Sobre porque en ciertos eso, proyectos en, la, en, la, en las carreras de que no yo usan Ruby on Rails y que puta, güey, nunca usaba. Ruby on Rails". Sobre eso de las carreras y qué aprender y qué no tiene que ver, pienso yo, parte del problema de eso es la forma en la que se evalúa. Mm. Pues para empezar mucha gente se copia, entonces pues no aprende nada y otro grupo de gente solo memoriza memoriza para hacer el examen. Luego, como, como dijimos, te vas a vacaciones, dos meses, te regresas y... ¿Qué, ¿Qué vimos el semestre <risa> pasado? <risa> y nadie se acuerda. Nada. Por eso, eh, precisamente, esta parte de la, de, de, de la clase de hoy es eh, recordándoles que dije en el episodio uno, busquen entendimiento, busquen entender, ¿verdad? No, no busquen memorizar. Y está conectado con lo que dijiste al principio tú sobre hacer preguntas, ¿verdad? Entonces, de nuevo, interrúmpeme todas las veces que quieras. Ya para el calentamiento de hoy, eh, que seguimos el calentamiento ya allá oh, vamos. Oh, este me traje una frase Horacio. Es una frase que mucha gente piensa que es de Kant, filósofo de la Enlightenment de la, de, la, de la ilustración del siglo XVIII, pero la dijo Horacio. Es eh, está en latín. Dale en latín y luego la vemos en, en español. Dice. El, el, vamos a subir el nivel de mamaduría. Claro. Es, eh, la otra fue en francés. Sí, es, la, sí. es latín. Eh, <laughs> Dimidium fact. Los estoy Pronunciando mal, probablemente. Dimidium facti qui coepit abet sapere aude incipie. Hermosa frase. ¿verdad? De hermosa frase, ¿verdad? Oh, tenemos un vino aquí. Sí, sí. ¿Qué significa eso, güey? Quien ha comenzado sí. ya ha hecho la mitad. Atrévete a saber, comienza. ¿Sabes? Saludos a Brasil. Saludos a Brasil. Lo dijo hace, pues. Hace dos, dos mil años, ¿sí? ¿sí? 65 antes este, de Cristo. No, Unos dos mil. El, 50 La idea de esta frase es que el, el mero acto de comenzar ya es la mitad, ya es algo muy grande. Entonces lo digo porque estamos en la, en la clase 2 y para que agarremos vuelo y agarremos fuerza para, para darle para adelante. ¿no? Entonces, es una frase que ha sido importante a lo largo de los siglos y la popularizó mucho Kant, Immanuel Kant. Él escribió un ensayo que se llama ¿Qué es la ilustración? What mm. is Enlightenment? Y él habla de que no me voy a acordar exactamente la definición, pero algo así como que la ilustración se trata de eh, confiar en ti mismo para poder tener la capacidad de encontrar las respuestas, ¿no? y, y argumentarlas y defenderlas por ti mismo, sin que alguien te, te diga, que tú lo sepas explicar, ¿ok? Atrévete a saber, de, ¿no? Ahí luego podemos poner el, el, el ensayo que da ilustración. Entonces aquí estamos, esta es la línea del tiempo de las 10 clases, bueno, 11 clases de historia y la filosofía moral. Este es... Otro de mis ciclos, ¿no? No digo el segundo, fue el segundo que hice, pero mucha gente empieza con este. De hecho, no tienen que llevar el primero para llevar este, no es obligatorio. Mucha gente empieza con este o mucha gente empieza con el de estética. No, neces no, necesariamente, no necesariamente es una escalerita, ¿verdad? Más bien se trata de qué momento de sus vidas están, qué preguntas les interesan en la filosofía y qué les interesa responder. ¿no? Entonces, en el de filosofía moral tenemos la clase 1, que es introductoria, es un mapa. De nuevo vocabulario conceptual es la clase que vamos a llevar hoy la clase dos es de Epicuro se trata sobre la muerte eh, Epicuro fue un filósofo que estudió el concepto de la muerte en sí es una idea que ha, ha sido tratada de, de ser derribada por los filósofos a través de los años no el miedo a la muerte los problemas psicológicos alrededor de la muerte el duelo todo eso no eh, Epicuro fue uno de los primeros que desarrolló argumentos Coherentes e interesantes sobre la muerte. La clase 3 es de Tomás de Aquino. Tomás de Aquino fue un filósofo y teólogo medieval que desarrolló el tomismo, que es un, un tipo de filosofía de Tomás de Aquino, pero él hizo un tipo no, no de. Nunca has pensado en el mateísmo. Me faltan muchos años o sea, para poder. Hacer. Tomás de aquí no iba por la vida diciendo: esto es el tomismo. No, hombre, o olvídate, fue después. Fue mucho después. Ya, okay. Fue mucho después. Mucho después. Ay, entonces, se vale. <laughs> o sea, ya llegar por la y decir: Te voy a enseñar tomismo. Exacto, no, es, hombre. El, es un vergo, ¿no? el, el, el kantianismo o el schopenhauer, el, el nichianismo o el parfitismo. si sí hay, hay, pero eso se desarrolla mucho después si sí. es algo orgánico. Ajá. Sería muy, eh, muy ingenuo sí. tratar de ser algo así, ¿verdad? Pero bueno, este, creo que todo, todos los que estudian filosofía de alguna forma les encantaría producir su filosofía original. A mí mm. me encantaría hacerla. De hecho, mi primer libro voy a, a, a empezar a trazar algo de eso. ¿Ya le tienes naming o no? No lo voy a decir, es un o sea, secreto. Hasta que salga Solo de... mi esposa sabe el, el nombre de mi, de de mi primer filosofía. libro. ¿Ese va a ser tu obra maestra? Pues yo estoy juntando, mi primer libro va a tener cuatro partes. La primera parte va a ser una pequeña autobiografía, porque yo pienso que... Eh, si tú te esperas hasta el final de tu vida para contar tu historia, eh, no, la vas a, no le vas a atinar, no te vas a acordar de todo. Uh -huh. Entonces, yo quiero hacer un parteaguas, contar lo que llevo, porque tengo un diario también de que tiene 400 páginas. Voy a hacer un poco de mi vida, porque se me hace justo. Si alguien quiere aprender cómo pienso, tienen que aprender un poco de quién soy, cómo, cómo pienso, cómo soy, ¿verdad? Este, cómo pensé a través de mis años. La primera parte va a ser esa. La segunda parte es sobre Mindshop, es sobre la sociedad de conocimiento, porque ha sido algo que ha cambiado mi vida. De muchas formas. La segunda parte es sobre Mindshop para dar a, a, al mundo eso. La tercera parte son mis ensayos filosóficos, que son como 10 ensayos filosóficos. Y la cuarta parte es mi primera tesis. La primera okay. tesis que escribí en mi primera maestría en el 2017. Son S las que llevas ahorita. Ese es mi primer libro. Mm. Ah, ese ya es tu libro. Ya está casi terminado. Yeah. Ya no le falta tanto. ¿Y, no ese, ah, okay. y ese es el que vas a ponerle el título. Ya tiene título, ya pero nadie es que sabe. nadie sabe. sabe sí. Algún día lo sabremos. Algún día lo sabremos. Es 2024. 2024. Es mi meta. 2024. Pues ya está en 2024. ¿no? Y luego, mi, y luego mi segundo, voy a hacer como en vez de lanzar muchos libros, voy a juntar mucho material y lanzar un libro bien jugoso, con bastante yeah. tanto la parte como los que no le quieren entrar tanto, como la parte más técnica y profunda. Te fijas, tiene de, de las dos cosas, ¿verdad? Entonces, Luego lo, híjole, casi dije el nombre, no lo voy a decir. <laughs> Solo mi esposa sabe el nombre, pero bueno, lo, lo revelaré cuando sea el momento. Cuando sea el momento. Y grabaremos un podcast, si se puede, sobre eso. Cuando sobre sea ese. el momento. Cuando sea el momento. Sí. Entonces, eh, la clase 3 es Tomás de Aquino, que él hizo como un. Él concilió lo que es la teología y la filosofía. La teología, generalmente definida como el estudio de las religiones. Define ciertas cosas, hace ciertas preguntas y la filosofía otras. Entonces había un choque, había una pelea entre los filósofos y los teólogos. Tomás de Aquino fue los dos. Fue un excelente teólogo y un excelente filósofo. Y él hace como que traza las bases de lo que es y será la teología y lo que es y será la filosofía. Y lo hace con mucho éxito. Muy pero, interesante. Pero desde, desde antes ya existía esa. esa... Esa convivencia entre la, la filosofía y la teología, ¿no? O sea, pues Aristóteles decía que después de los superhumanos... Mm. Sí era Aristóteles, ¿no? Sí, no sé que eran, dioses. Eran los dioses, ¿no? Sí. Que eran... Me imagino que eran, eran humanos con otras... Poli con, o sea, er, seguía ese mismo patroncito de que, bueno, eran los humanos más de otro tipo dos. de... las dos. Está interesante de Aristóteles porque él, de <laughs> alguna forma, él acuñó la primera idea documentada. Esto me lo han criticado y sí, hay controversia por ahí porque es un tema... Ya cuando empiezas a hablar de religión se, se pone difícil porque ahí tocas el tema de la creencia... Y de, la, y de la lógica. Y Tomás de Aquino es un buen trabajo conciliándolo, pero en Aristóteles, este, sí, la cultura era politeísmo, los dioses paganos, ¿verdad? Uh -huh. Zeus, Poseidón, ¿verdad? Y era parte del Estado. Cuando estuvimos las próximas clases, vamos a, a ver sobre eso, pero él acuñó de, de alguna forma la idea de que hay un dios, como el, el, el monoteísmo, eh, a nivel académico. Claro que se puede defender que. En Asia había algo así, en India había algo así. ¿Pero cómo definía él las máximas capacidades de ese dios? Ahí, la verdad, no me he metido a estudiar eso. ¿Jugaste, eso ¿jugaste no? el último de God of War o no? Pero, bueno, una cosa que sí sé es que para él los dioses serían pura contemplación. Sería pura mm. filosofía, puro pensamiento. No tienen cuerpo o algo así. Que si juego God of War, juega el 3 y el, matas ¿El último, dios el último y, nunca lo jugaste? El 4 no. Es que el 4 está bien interesante porque el villano principal es un dios que precisamente está cuestionando el significado de su existencia. Mm. De eso se trata el juego. Entonces, él, o sea, ese, ese es el, el, el dilema del villano principal. Y él en un monólogo se avienta diciendo que para los humanos es muy fácil, es, es muy fácil porque tienen a los dioses para atribuirle aquello que desconocen. Mm. Pero el dios no. ¿A qué? ¿A qué? O sea, yo, yo a, a quién aspiro, güey. Y se trata, su dilema se trata de eso. O sea, ¿Y qué dios es Zeus o no? No, es este... Es, es el papá de... de Thor, es el papá de Thor. El... De Asgard, ¿no? Sí, no, no recuerdo cuál es su nombre. Eh... Puta, ¿cómo se me deja de buscar? Búscalo, búscalo. Sí, porque jugué el 3, que sí son los dioses típicos, ¿no? No, es, o sea, Zeus. Es, 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 Son los de PlayStation, o sea, este. Odin se llama. Ah, Odin. Sí, Odin. Odin. Es, es, la neta es un gran personaje. Ya. Yeah. Es un gran dios en, en ese juego. Qué chido, qué chido. Lo jugaré, en un futuro lo jugaré. Me lo han recomendado mucho. Está eh, muy cabrón. Te va a gustar. Los dos. O sea, los, los, los dos que sacaron en el en el en en esta nueva versión de God of War. Yo nunca jugué los anteriores. ¿Neta no Se me hicieron buenísimos. Sí, qué chido. Y son como bueno. un review, o sea, no necesitas jugar los pasados. Mi problema es el Star. tiempo, o sea, tengo... Eh, es ¿verdad? Sí, yo también, me, yo me tardé en jugar los dos. Ya, te tomaste... Un chingo de tiempo. Pues de horas en horas cuando tenías tiempo. Sí, sí pero sí me tardé como en pasar ese como siete meses, güey. No oh, manches. Sí, definitivamente lo voy a jugar cuando el, el momento. De hecho, lo empecé. Lo empecé el 4. Pero se me atravesó el Elden Ring, mm. que para mí Elden Ring era algo muy importante porque jugué a los otros y todo un tema. Pero vaya, ahí lo tengo, de hecho, para PlayStation 4. Bueno, después, eh, eh, David Hume, estudiamos... Eh, pues, se llama El sentimentalismo de Hume. Hume habla sobre que, esto lo platicamos en el podcast 2 que grabamos tú y yo, sobre cognitivismo y no cognitivismo. Mm. Esto lo vamos a ver hoy. Para él, eh, lo, la forma en la que actuamos en el mundo se trata más de lo que queremos en vez de lo que sabemos. Entonces es, eh, independientemente de lo que sepas, vas a hacer lo que quieres. Okay. Algo así. Kant defiende la dentología, que es como un tipo de síntesis. Que la síntesis sería tomar las mejores versiones de dos argumentos y sintetizarlo sería juntarlo. Entonces haces algo más completo, también más esbelto, pero haces un argumento superior, mm. que elimina las, la, elimina las debilidades de los dos argumentos y se enfoca en las fortalezas. Entonces Kant de alguna forma sintetiza lo que argumentan los racionalistas y los sentimentalistas. O sea, mm. racionalistas como Descartes, Leibniz, Wolf y sentimentalistas como David Hume. ¿okay? Y él produce la dentología kantiana, que vamos a platicar un poco de eso hoy. Después estudiamos a Marx en la semana 6 filósofo controversial mucha gente lo odia mucha gente lo ama eh, por diferentes motivos lógicamente pero yo lo que invito a la, yo lo que estudio ahí es la idea de la alienación que es una idea eh, digamos que es las primeras ideas que uno se acerca también estudiamos un poco de, de materialismo materialismo filosófico y etcétera no y otras cosas eh, Después estudiamos a Nietzsche, que es otro filósofo el con consentido. controversial. Es, es el consentido. Sí, es mi consentido. Es el, sí, hasta se sí cuando lo mencionas. Sí, es, es el que más yeah, he sí, leído. Sí, sí. <laughs> Pero no estoy de acuerdo con todo lo que dice. Pero es el consentido. Pero es el consentido. Sí, sí, sí. Es, <laughs> claro que es. Claro que... En un futuro quiero hacer <laughs> clases enteras, 10 semanas de Nietzsche, yeah. porque pienso que eh, tiene demasiado que aportar a, a la humanidad. Marx también, no me malinterpreten. Marx también. Solo no es un filósofo que yo me he conectado tanto. Solo con. no es Nietzsche. <laughs> Ma, hay ¿Cómo muchos es que, que se pronuncia Nietzsche 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 Nietzsche, sí. Nietzsche este creo que hay que estudiar a los dos hay que estudiar verdad todos este otra filósofa que Nietzsche es controversial por otros motivos eh, Rand Ayn Rand es una filósofa estudiamos a dos filósofas mujeres Ayn Rand y Simone de Beauvoir Rand es controversial también para mucha gente porque defiende un tipo de egoísmo ético para ella eh, lo correcto en la ética es lo que te ayuda a preservar quién eres tú en la forma en la que quieres ser, ¿no? lo que no te limita a quién te gustaría ser, pero no en el sentido ético, eh, perdón, egoísta negativo de que mata al otro para salir adelante. <laughs> no es exactamente yeah. eso. Pero también, como men bien mencionaste, Roberto, muy, muy buena observación que hiciste. Mucho de lo que la gente odia son las instrumentalizaciones uh -huh. de sus filosofías, no las filosofías. Entonces eh, yo como que me protejo porque hay gente que me, pues, me tira en odio Oye, por qué vas a dar clase tal y tal. Pero yo lo que quiero es darle a entender a la gente que hay muchas formas de pensar. Y que entiendan muchos matices y luego decidan cómo quieren vivir sus vidas. Claro. ¿no? Este, Simón de Beauvoir, eh, y leemos el libro El Segundo Sexo, que es, eh, ella es como que la, no la primera feminista, pero una mujer muy importante que levantó una serie de problemas sistemáticos que están en el mundo y nadie los estaba viendo. Y ella fue esposa pues, de Sartre, pero tristemente, cuando se presentaban en público, todos querían platicar con Sartre y nadie con Simón de Beauvoir cuando habían conferencias y ella fue una filósofa existencialista de máximo nivel. También era escritora y fue una excelente escritora, pero en las preguntas en vivo a, a Sartre le preguntaban sobre filosofía y a ella le preguntaban las preguntas más como que sexuales, porque tenía una vida sexual muy abierta. Eh, tenían múltiples parejas y les hacían la, las preguntas como más pícaras, se las hacían a ella y se reían y así. Pero ella tenía... Y, y tuvo tanto que aportar al mundo, fue una tremenda injusticia. ¿no? Pero a ver, la, la ironía es que hoy en día esa historia hace que su trabajo resalte más. Sí. O sea, el chisme que en su momento la, la opacó, hoy en día la, pues hace, la hace resaltar, ¿verdad? ¿Sí? sí, claro. Por supuesto. Ahora hay una parte controversial de su trabajo que ella y otros académicos querían bajar la edad. Eh, permitida de tener sexo querían bajarla en, en París ella, ella y, entre, y ella, ella se metió en un escándalo con una una de sus alumnas eh, un tema de abuso y perdió su licencia para dar clase y luego la recuperó todo mm. un tema entonces también es controversial en otros cada filósofo tiene sus controversias sí, sí. si te metes bien pero ella eh, no, fue, no fue reconocida como una filósofa en los primeros años era más bien como una escritora y ganó muchos premios de literatura pero hoy en día su rol como filósofa ya es indiscutible ella está en las enciclope... en todas las enciclopedias grandes de filosofía ahí está Simón de Beauvoir y su trabajo del segundo sexo es muy importante muy muy importante esa será en la temporada como siete, si es que llegamos. Si es que llegamos. Si es que llegamos. Si es que se manifiestan Exacto. y van al Instagram de Mateus y se meten a la clase de muestra. No. Y le dicen: Oye, Mateus, <laughs> Compadre, va, va chido tu pelo, <laughs> se te ven bien los lentes. Sí, ya, 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 ya llegaremos sí. A, a eso. Este, se supone que en febrero ya mi pelo va a empezar ya a agarrar chido. Ahorita todavía no, lo, lo que te injertaron todavía no es lo, lo pasado. Yeah. Sí, todavía no es lo lo, lo... lo, Bueno, que ahorita nos topamos pelo tuyo. Sí, sí, de un poco De cuando pelo. me raparon. Sí, cuatro, Oye, parece que fue hace un chorro, güey. Pues, ¿Y se fue, si fue hace un chingo, güey? ¿Cuántos meses? Bueno, sí, no fue hace tanto. Pues ¿Seis? Algo así. Habrá sido en septiembre, octubre, ¿no? Estuvo muy chido eso. <laughs> sí, fue una experiencia muy rara. <laughs> Creo que para ustedes también. Sí, ¿no? sí, sí. <laughs> Pero bueno, eh, la quiero repetir en un futuro, a ver si se hace alguno. O, o rapar a alguien, quiero sí. estar del otro lado, quiero tipo rapar a otro güey. Bueno, cerramos con Derek Parfit y Peter Singer. Parfit se murió en el 2017. Okay. Este vato trató de hacer una síntesis de éticas normativas. Ahorita vas a entender a qué me refiero con eso. Y el último es Peter Singer, la clase 11, y él es un filósofo que está vivo hoy. Okay. Hoy, cuando grabamos el podcast, Chance para sí. cuando sale ya va a estar muerto. No, o, no creo. Pero... Esperemos que no. Esperemos que no. Sí. Ya está, gran, está. No está como Chomsky. No está 46. Sí, no está como Chomsky. No está como Chomsky, pero sí está peloteadón. O sea, ya. ya... Tiene 78, 78. años. Ya. 77, ¿Sí? 78 años. Exactamente, exactamente. Estás bien en las mates tú, ¿eh? Así rapidito. Ingeniero, güey. Muy bien. Yo también soy ingeniero, pero hace mucho que no me meto a, a, a las ingenierías, a las mates. Bueno, entonces, grupo 15. Eh, la clase de muestra es el 20 27, martes 27 de febrero y la clase 1 es el martes 5 de marzo ok entonces este podcast va a salir pues como dos semanas antes de la clase de muestra si quieren entrar a la clase de muestra ahí va a estar la liga para que se registren gratis y eso es bien vamos a la clase de hoy, va a estar la liga en el comentario va a estar Mate la liga Huesco. de registro en el comentario mateuesco exactamente ok eh, ahí voy a poner la liga para que sí y en la descripción okay. ahí la ponemos entonces, caso número dos, el bosque oye, ¿te parece si hacemos una pequeña pausa? Sí, sí, Pásalo ahí. Okay. ¿quieres otro café, güey? ¿quieres algo más? jalo, jalo otro cafecito sí, ¿sí? ¿por qué no? Va. Digo, el comentario que jugaste soccer hoy en la Joder, mañana fútbol jugaste hoy, fútbol sí. hoy, eh, es un muy buen ejercicio más bien, es una muy buena práctica hacer ejercicio antes de estudiar esto es porque te, pues te oxigena el cerebro, ¿no? el cerebro necesita cuando estaba haciendo esa pared de acero que me topé me puse a estudiar también qué puedo hacer para aprender mejor, ¿verdad? Mm. Y también me puse a estudiar sobre el break perfecto, la, 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 el descanso perfecto de estudio, descanso de estudio. Y llegué a la conclusión de que, bueno, pues el cerebro necesita tres cosas generalmente, necesita seguro más, pero para, para funcionar. Que es, tiene que estar hidratado, tiene que estar oxigenado y tiene que tener eh, pues las, las proteínas y nutrientes necesarios, que sería tipo, pues un tipo de glucosa o fructosa, ¿verdad? Entonces, eh, hacer ejercicio antes de cada... Clase que vayas a, a dar o clase que vayas a llevar es una muy buena idea. A mí me, me ayuda mucho para despejarme, pero generalmente lo hago después. O sea, normalmente sí. hago ejercicio como 11, 12 del mediodía mm. y tengo una mañana muy enfocada en escribir, en, en hacer, aprender algo, vaya. Ya. Yeah. Y luego mi mente está bien abrumada. Y el ejercicio a, me a despejar. Me, me despeja y luego como y luego ya a la tarde te cuenta que estoy como nuevo. Supongo que también depende de, de, del tipo de persona, ¿verdad? Porque sí. hay personas que son más este. Que el... Opera mejor en la mañana, opera mejor en la noche. Claro, en la mañana descansaste el, todo el. Y el tipo de ejercicio. está bien. El, tipo de, y el tipo de ejercicio. Porque el ejercicio de la mañana sí estuvo bien pesado. Sí, fueron o sea, dos sí, horas, dijiste, ¿no? Dos horas jugando fútbol no, y los, me metí al cold plunge, entonces me dio un pinche rush para ah, arriba. Ah, el, el, el. ¿Cómo se llama? El, la alberca fría esa. Sí, la, la, el cold plunge latina fría. Cold plunge, sí, sí, sí. Ice bath. Sí, Te metiste. ¿Dónde? ¿Aquí? Sí, en casa de mis papás tenemos. Ah, qué chido Me mandaron unos Polar monkeys le mando saludos, la neta está bien chingón. Ah, la este, y, güey, te tira paro. Más que nada para, para ejercicios en donde sabes que vas a estar dolorido. Te mm -hmm. baja demasiado el dolor, vaya. De hecho, los futbolistas profesionales después de un juego se sí. mete, ¿no? No, acelera tu recuperación bien cabrón. O sea, Neta. el frío se usa mucho para... para... Para precisamente el siguiente día que no te, no te esté dando la chingada, yo, hice, yo lo puedo constatar. Una vez en un retiro hice ese el Ice Bath. Está chido. Está chido, nada más que si sí está... Tú ya lo haces cuando quieras, ya, si ya no, sí, te, ya sí. no te afecta. No, si, hoy pues hoy estábamos a 12 grados cuando sí, metí sí, en, <laughs> en o sea, la temperatura <laughs> del aire. Y el, el agua está a 50 Fahrenheit, que son, son 18, entonces, son como 11 grados Celsius. Alá. O sea, estaba prácticamente igual el agua que el que la afuera. Y sí, estuvo, <laughs> estuvo duro. Qué pesado, pues bueno, ¿para pues, qué andamos? Pues seguro te despertó Machi sí, para, para la clase de uh -huh. hoy. Qué chido, qué chido. Bueno, la clase de hoy se llama el bosque, ¿ok? Yo lo que hice fue que desarrollé una metáfora para explicar el campo de la ética, ¿ok? Este, una, vamos a hacer varias definiciones, pero ética, que se puede decir también filosofía moral, uh -huh. lo mismo, consiste en sistematizar, o sea, hacer sistemas, defender, es decir, argumentar exitosamente y recomendar conceptos o ideas de comportamiento correcto o incorrecto, de cómo comportarse en el mundo. Los filósofos normalmente dividen la ética en tres. Okay. La ética normativa, la metaética y la ética aplicada. Okay. Son tres como subcampos que vamos a estudiar como la clase pasada, uno por uno. ¿Okay? Ese es el índice, como de costumbre, siempre hago un índice eh, para empezar cada clase, para que todos tengan un entendimiento de lo que vamos a, a ver hoy, ¿verdad? Entonces, claro, siempre tenemos un calentamiento, como cuando vas al gimnasio, ¿verdad? La idea eh, de qué es la filosofía moral, le vamos a, a ver un poquito la, la pregunta en sí, qué es filosofía moral, el, 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 vamos a ver eso. Luego vamos a platicar del origen de la ética y lo que hay, que es la metaética. Vamos a hablar de las normas del estudio de la acción y del carácter, que es la ética normativa. Y luego la aplicación de las normas, que es la ética aplicada. Está un poquito más complicado que eso. Lo voy a, a detallar con cada una que vayamos pasando. Y luego voy a hacer otra metáfora, que es una metáfora muy famosa, no es mía. Eh, a lo largo de la clase voy a explicar mi metáfora y, y después vamos a ver la, la metáfora famosa. Luego al final voy a cerrar la clase respondiendo por qué estudiar filosofía moral desde una respuesta posible. Porque Bien. yo, para que se registren a mis clases, yo siempre pregunto, antes hacía dos preguntas, ¿qué es la filosofía moral y por qué estudiar filosofía moral? Para poder registrarte, tenías que responderlas. Hoy solo pregunto por qué quieres estudiar filosofía moral. Acá ¿No? a cada quien le pregunto por qué, porque así como que hay un tipo de pensamiento previo a la clase de muestra, ya estás pensando para qué sirve la filosofía moral ¿verdad? antes de meterte a la clase de muestra. Entonces ya pongo a todos a pensar desde ahí. ¿okay? Imagínate que tienes 15 años y estás, es, estás metiéndote a tu primer examen de matemáticas, el primer examen de ese semestre, ¿no? y no estudiaste. ¿okay? Okay. Y te asomas y un compadre al lado tiene la respuesta: si estudió, sabe, y te puedes copiar muy fácil, ¿verdad? Eh, el maestro está distraído y no le, no le interesa tu educación el maestro, tal vez odia su trabajo, ¿verdad? Y te, te. O sea, no le importa, te puedes copiar. Entonces, ¿qué haces? ¿Cómo actúas? Te lo pregunto y, y no, porque mm -hmm. pues, se puede responder de, mu de muchas formas. Se puede defender, yo creo que. Con relativa, eh, relativo éxito, los, los dos lados, ¿verdad? Estudiar ética no se trata de ser moralista, de decirte tienes que hacer, una, ¿verdad? Pero se trata más bien de estudiar las posibles acciones que puedas tomar. Yo pienso que no hay vida sin acción. Tienes que, tienes que actuar, tienes que decidir. Independientemente de quién seas, dónde estés, te va a tocar decidir muchas veces. Mucho de la ética he llegado a pensar que se trata de la calidad de tus decisiones. Mm. La cantidad pues, está establecida y no depende cómo lo veas. Tomamos muchas decisiones al día. Eh, depende cómo las granul granularices, pero pueden ser cientos o miles o unas cuantas decisiones. A veces hay decisiones en la vida que cambia absolutamente tu vida. A partir de lo que decidiste, se hace un parteaguas y, y ya no es lo mismo, ¿verdad? Hay unas cuantas. ¿Qué pasamos? Me imagino en también que la ética se relaciona mucho o, o conflictúa a veces con el tema metafísico y el libre albedrío y que tanto mm. realmente somos víctimas de nuestras circunstancias, de nuestro entorno, de nuestra microbiota, de todas estas cosas Fuerzas. que nos condicionan y muchas veces no sabemos que nos condicionan mm. o a lo mejor no, o sea, a lo mejor la ética argumenta en contra o… O sea, ¿cómo, cómo eh, de, se resuelve este depende dilema? Depende de la teoría ética que, mm. que, que uses. Eh, eso se ve en la metaética. Yeah. Eso es parte de la, de la pregunta. Esa es la metafísica de la ética. Okay. Que es parte de la metaética. La metaética también habla de la psicología de la ética y temas también de género, por ejemplo, hay otras cosas ahí. Entonces, la metaética, entre otras cosas, trata de la metafísica de la ética. Okay. Okay? Vamos a llegar a eso. Entonces hay una serie de caminos, ¿no? Eh, pues, se podría decir que si te copias, pues. Haces un precedente, eh, pasas el examen, te das cuenta que no pasó nada, aparentemente. Probablemente te vas a seguir copiando. Y esto tienes 15 años. Y luego que sigue. Y luego que sigue. Eh, te vas a ser adepto para eso. Te vas a. A veces te pueden cachar, a veces no. Y, y así andas por el mundo. Otra opción es no copiarte, repruebas, ¿verdad? Fracasas ahí. Te regañan <laughs> tus papás. Este, no sale, no sé. Eh, y dices, híjole, a la próxima me voy a copiar. <laughs> o dices, híjole, a la próxima me voy a estudiar. Es otra forma, ¿no? Yo pienso que cada ser humano tiene un nivel de potencial que no se imagina. Pero es muy difícil ponerle límite al potencial a cada quien. Decir, tú vas a hacer esto y no hay otra oportunidad para ti. Es muy difícil decir eso. Eh, el cerebro humano, lamentablemente, es muy poco eh, aprovechado. ¿Por qué? Hay mil motivos, ¿no? Uno de ellos he descubierto que es que las personas no creen en sí mismas. Dicen a sí mismas, yo no puedo, yo no soy suficientemente inteligente, mejor, y, y lo disfrazan de flojera, ¿verdad? Piensan que, no, pues yo no voy a estudiar porque eso es para, ¿verdad? Y, y, y se cuentan una historia. Pero incluso lo contrario, hay gente que se cree muy inteligente ¿Mm? y no tiene el valor de probarse a sí mismo que realmente es mm. lo que cree que es. Okay. Entonces te quedas en este, en este campo en donde. Dices, no, pues yo podría hacer eso, pero pues no lo hago. o sea no lo hago. Podría hacerlo uh, muy fácil. Sí, sí, sí. Bueno, exactamente, también. Y, y, y es un miedo, acaba siendo un miedo de realmente comprobarte a ti mismo si eres lo que tú crees que eres. Enfrentar tus miedos uh -huh. técnicos. ¿no? Es, es, 100 es decir, yo soy, excel, yo, soy mu, yo soy mucho más inteligente. Tengo mucho que más este... talento en este pedo, pero uh -huh. nada más que no le he hecho. Entonces, entonces me voy a pasar, o a veces pasan con un 70, uh -huh. pasan raspando. Se podrían sacar un 90 y aprender y entender, y, y, ¿verdad? Eh, y hay muchos motivos. Yo, yo no quiero decir que... Es culpa de los alumnos este, todo, no es cierto. Pero también se me hace exagerado decir que nada es culpa de los alumnos, de los alumnos nunca. Hay una serie de responsables, entre ellos eh, se puede criticar el sistema, se puede, o sea, el sistema económico, el sistema eh, educativo, se puede eh, eh, criticar a los gobiernos, se puede criticar a los padres, se puede criticar a las religiones, se pueden criticar a los alumnos. ¿verdad? los maestros, hay, hay momentos... Pero la pregunta es, este, ¿la vida de quién es? es? Es la vida de cada quien. ¿Qué vas a hacer? ¿verdad? Entonces, mucho de lo que yo trato de despertar a la gente es darse cuenta que si hay otras formas de vivir. Y muchas veces nos contamos una historia. Yo fui un estudiante muy mediocre por muchísimos años. Este, y me arrepiento en gran medida. Este, no estudié todo lo que pude haber estudiado. ¿Culpa de quién? Parte culpa mía, por supuesto. Pero también parte culpa de, de la forma en la que estaban establecidas los sistemas de recompensa, ¿sabes? Mm. Creo que el, el calificar de 0 a 100 estigmatiza, el, el, la tacha roja, ¿verdad? El jerarquizar. Aunque tiene sus funciones, también tiene sus estigmas. Eh, los extrovertidos y los introvertidos actúan de formas diferentes en los salones. A mí me cagaba. Mm. A mí el sistema de 0 a 100 no se me hacía malo, pero me cagaba cuando ponderaban participación en clase. Mm. Me molestó. Tú nunca participabas. ¿no? Estaba en mi pedo. Fíjate. Y no, no me gustaba esa, esa calificación. Y ahora eres un cotorro. Pero te dedicas a los podcasts. Me gusta, me gusta. Gen me genera no. eh, Tengo un interés genuino, pero a ver, me gustan mucho las conversaciones uno a uno mm. o máximo yeah. cuatro personas okay. con gente a la que yo conozco y okay. respeto o admiro. Bien. Pero me metes en una mesa de diez personas y yo soy el vato que no habla. O sea, yo soy Fíjate. el tipo que si hay un güey que me genera una disonancia porque no lo conozco... Y ahí se acaba. Me eh, callo. Eh, o sea, eh. me callo hasta más o menos mapearlo. Y luego tocaste sí algo interesante. En el sistema... Eh, yo, yo además de estudiar en Inglaterra, eh, lo que estudié, estudié el sistema británico. Platicamos sobre el sistema de Oxbridge en, la, en el episodio pasado, creo que sí, que ellos tienen eh, las clases y lo tienen los tutoriales uh -huh. y luego los uno a unos. Sí. Esos, esa, en, 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 la, en la maestría que hice en Londres, en King's College eh, de Filosofía, habían tutoriales también. Entonces, tú estabas, en el salón grande y luego un salón chico y se ponían chidas esas conversaciones. Eso es lo que yo trato de simular con el Niche and Sky. Cada clase hago grupos chiquitos. Tú puedes comentar, y es un grupo pequeño, ¿verdad? Claro, es por Zoom. Entonces tampoco ni te prendes la cámara. Pero creo que eso es un problema. Sí. este Porque la gente se inhibe. Entonces yo hago esta rotación. Cada clase puede hablar un... Cada clase habla un tercio del salón. Y luego en la mesa redonda hablan todos. Probablemente tú en una clase mía no... no no estarías en la mesa redonda. No hablaría. O nada más escucharías. Uh -huh. Sí. Yo fui un estudiante también. Era mucho de, de, de que no, o sea, no hablaba, pero sí, sí tenía dudas al final le preguntaba al profesor. Sí le preguntabas al profe. Ajá, pero okay. uno a uno. Sí, ya. claro, no me quedaba con dudas. Ok. Le, se me preguntaba uno a uno al profesor, pero no en la clase. Ok. Yo también permito que me manden sus dudas. Y ahí puedes decir, está loco, 500 personas mandándote mensajes de voz. Sí, de repente me llegan 80 mensajes de voz y le respondo uno por uno. La, la herramienta del WhatsApp se puede usar para muchas cosas. Sí. Yo la uso para responder preguntas filosóficas. Entonces yo trato de abordar todos esos temas. Pero regresando al escenario y la forma de actuar, eh, cuando somos muy jóvenes, y se puede argumentar que es, un, es, una, es gradual, ¿no? Más vamos creciendo, sabemos diferentes cosas de la vida. Pero las consecuencias de las acciones que tomamos cuando somos muy jóvenes pueden repercutir de formas enormes. Sí. Que te metan a la cárcel, por ejemplo. ¿Sabes? Que, que te cachen copiándote, ponen un cero, ¿verdad? O que te copiaste toda la vida y luego sales y ya no, ¿verdad? No sabes nada. Te gradúas y ahí sí no sirve de nada el título, ¿verdad? Sí. A muchas consecuencias. Sí, un cambio ligero en tu juventud puede eventualmente transformarse en un cambio en tu adultez enorme. Exactamente. Cuando, cuando desvías un grado un avión, mm. lo dejas pasar cientos de kilómetros y llegas a una ubicación completamente distinta a la que hubieras llegado. No dieron el tiro de partida. No dieron el tiro de partida. En la, la canción de Time, ¿verdad? Por eso me... me yo tengo esa, esa, esa percepción de la escuela. O sea, yo... Mm. No, no, no. Yo la, me iba bien en la escuela, pero sí. sí me arrepiento de ciertas... De algunas cosas. Sí. De algunas decisiones, más que nada de, de, de guardar. Me hubiera gustado guardar más mis notas. O sea, okay. Mis tiré. Y, y era... Sería valioso. Siempre tomaba notas muy cortitas, pero mm. eran muy buenas. O sea, yo estudia sí. mis notas y con eso... Preserven sus notas, Rosa. La la necesita necesita, algo. Sí. sí. Nunca saben en quién se van a transformar. Sí, sí, sí. es algo muy importante es algo lo que me arrepiento entonces eh, la vida nos está preguntando muy silenciosamente cuáles son nuestros valores cuáles son tus principios cómo es tu carácter la forma en la que actuamos habla más fuerte de quiénes somos quiénes queremos ser que la forma en la que hablamos alguien puede decirte mil cosas pero ve a las personas a actuar y vas a ver un poco más de cómo, cómo son las personas ¿okay? Camus eh, uno de los principales filósofos existenciales del siglo XX. No he dado clase de Camus, me encantaría algún día, tal vez en la clase de epistemología, pueda dar, eh, dar una clase de Camus. Pero él tiene esta frase muy famosa que dice: Un hombre sin ética es una bestia salvaje soltada en este mundo. Él fue conocido por sus ideas sobre lo absurdo y la existencia humana y el rol del ser humano en el mundo. Pero esta frase lo que nos sugiere es que la ética, el estudio de la acción o el estudio de la del carácter y las virtudes es una de las cosas que nos diferencian de los animales la forma en la que actuamos en el mundo que tenemos por lo menos un poco de prudencia para pensar e imaginar un poquito más adelante a veces en la ética lo que hace son escenarios verdad Oye, si hago esto qué pasaría es un tipo de matemática mental de que es un, como un ajedrez verdad Gracias. haces anticipas un... ahora cómo decides en base a qué en base a las consecuencias en base a tus virtudes, o en base a el deber, o en base a la empatía, o en base a lo que está correcto, en, en base a qué? Esas son muchas teorías que vamos a vamos a ver el mapa de todo eso mm. hoy, verdad. Eh, entonces se podría decir, según esta frase de Camus, que para conseguir algún tipo de orden, estabilidad en un tipo de ciudad o población, se requiere, se requieren grados de ética. Imagínate un país en donde nadie nunca piense sobre lo que hace, ni de joven ni de. Edad. <laughs> Sería un desmadre, Sería falta un mejor. Caer. Falta mejor palabra, ¿verdad? Eh, piensa en las épocas medievales, piensa. En, hoy también hay, hay, hay una crisis de ética, pienso. Sí. Muy silenciosa a veces, a veces muy gritante, pero la forma en la que se hacen las cosas, a veces los líderes, a veces los no líderes, a veces todos. Entonces, bien. Eh, la ética empieza con Sócrates, eh, porque Sócrates de alguna forma se dio. La, la, la filosofía empieza con la metafísica, okay. con, con los presocráticos. Pero cuando llega Sócrates, él dice: mira, todas esas técnicas lógicas, inte, intelectuales, inteligentes de responder preguntas metafísicas está muy bien. Ver, antes de esto, mm. la, las, los cinco campos de la filosofía en sí. qué momento se determinan, los determina algún filósofo en específico. Bien preguntado. No, no se establece por un filósofo en específico. Los campos clásicos, de hecho, todos los campos de la filosofía se establecen en, en retrospectiva. Okay. Ya que pasó, se establece el nombre. Entonces, los, yeah. pre, los presocráticos no sabían que eran los presocráticos. De sí, hecho, sí, sí, es sí, verdad, está, muy cabrón. Que no son los presocráticos, no es, que Exactamente. Sí. Ahora, iba, la, la clase 4, eh, la, la que sería la primera de la temporada 2, eh, ya vemos de cuatro uh -huh. o entonces sea, la dos sigue la tres y si es que se arma la cuatro la clase cuatro se trata precisamente del primer filósofo y vamos a platicar sobre los presocráticos no es que todos estaban de acuerdo en lo mismo pero compartían técnicas de responder las preguntas ¿okay? ahora eh, los nombres y los campos se establecen hacia el fu del futuro hacia el pasado no los hace una persona tampoco los hace una institución se hacen a base de eh, con tendencia de choques de argumentos. Mm. Una serie de, de filósofos proponen, a esto le deberíamos llamar tal, y argumentan. Luego otros argumentan que no, y otros argumentan que sí. Se hacen muchas propuestas y van chocando hasta que de repente, eso es un proceso de sí. cientos y cientos de años, de repente como que se baja el polo y se empiezan a poner de acuerdo los académicos. un proceso muy largo. Pero los primeros, ahorita que decías que los, los presocráticos sí. se metían mucho en el campo de la metafísica. Sí. Esa, ¿Esa fue la, el primer acercamiento filosófico? La filo o, sí. o sea, ¿Tales de Mileto está incluido en los presocráticos sí. o ese es pre-presocrático? Es pre no, él es el primer, es se el considera primer, como el primer filósofo, sí. en, en, el primer filósofo en, en técnica eh, escrita, ¿ok? Académica. Porque... Bueno, sí, tiene razón. La metafísica, o sea, con la pregunta que tengo aquí anotada, tiene mucho sí porque hablaban sobre la, las distintas sustancias, ¿no? Esos, Exactamente. Sí. Ah, ¿te acordaste Sí, bien? Sí, sí. Este, los presocráticos se podría decir que hacían un tipo de ciencia que es filosofía natural, uh -huh. ¿verdad? Entonces están preocupados con los fundamentos esenciales de la naturaleza, de lo que es real. Están preocupados con qué somos y están preocupados que si somos libres, uh -huh. el libre albedrío. Primero la pregunta es dónde estamos, ¿Qué <risa> es <risa> todo. ¿Qué esto? Exactamente. Y se conoce como la primera filosofía, la metafísica. Uh -huh. De hecho, las meditaciones de Descartes se llaman Meditations on First Philosophy, meditaciones sobre primera filosofía. Ok. Así se llaman las meditaciones de Descartes. Descartes. Son meditaciones de metafísica. Descartes, ubícamelo en la línea del tiempo. Siglo XV. Siglo XV. Exactamente. No he dado clase de Descartes, lo voy a hacer en tanto en metafísica como en epistemología. Él fue matemático y filósofo también. Qué chingón. Pero después lo, lo derrotaron muchas de sus ideas. Lo descartaron. No lo. Muchas no, sí, muchas, muchas no, no. Pero, pero muchas sí. O pues sea, él inventó el, el plano cartesiano, por ejemplo. Mm. X y Y. Eso sí, sí, lo sí. inventó es ese, va, está bien cañón. <laughs> sí, y sí. lo descubrió, no lo descubrió, lo inventó acostado en su cama viendo una mosca y dijo: ¿Qué pasa si trazo un punto en un eje X y un punto? Hay unas coordenadas y ahí empezó la idea de cero, ¿verdad? 0, ¿verdad? Sí, 0,0, sí. que es 1,3 o 10. O los, Sí, la no es, es, que es la sea. manera de representar dos dimensiones. ¿verdad? Exactamente, dos dimensiones. Increíble trabajo matemático. Pero bueno, ya, ya llegaremos a, a eso. Pero entonces, eh, el hecho de que se llamen presocráticos... Ya significa algo. ¿Qué hizo Sócrates? Eso lo vamos a ver en la clase 4. Pero Sócrates empieza con la ética porque dice, mira, todas esas técnicas para entender la realidad y la identidad personal, todo eso, y también conocimiento, la epistemología también de alguna forma se hacía epistemología eh, con la metafísica. Mm, ¿verdad? Sí. Van de la mano. ¿Qué es conocimiento? ¿Cómo saber? ¿Cómo argumentar? ¿verdad? Pero Sócrates dijo, oye, debemos usar esas técnicas para vivir una buena vida. ¿Qué es una buena vida? Esa frase también la, la, la pusiste en uno de tus libros, uh -huh. si no me equivoco. ¿Cuál es la vida que merece ser vivida? Entonces, eso lo mencioné en la clase pasada, eh, el poeta romano Cícero dijo que Sócrates agarró la filosofía de los cielos y la llevó a nuestras casas. Entonces, la ética es un tema práctico de cómo vivir, cómo actuar. ¿no? Si buscas un tipo de vida, probablemente eso te va a invitar a que defiendas unos tipos de valores, unos tipos de principios, ¿verdad? Y todos tenemos una ética. Independientemente si hayamos estudiado o no una ética, todos tenemos una serie de valores, porque todos tenemos prioridades. Algo es más importante que otra cosa. Si te levantas y decides hacer A en vez de B, claro, si tienes hambre, pues probablemente vas a comer, ¿verdad? Independiente, independientemente de tu ética. Pero ya que comiste, ya que, ¿verdad? Estás establecido, tienes un poco de tiempo libre, ¿cómo decides? ¿Te dejas nada más llevar por tus impulsos todo el tiempo o de repente te sientes, espérate, a ver, Hoy no voy a jugar juegos todo el día, hoy voy a hacer otra cosa. ¿En qué momento de tu vida surge eso? Depende de cada quien. Pero la ética se trata de estudiar cómo justificamos, cómo estudiamos y cómo decidimos actuar en todo esto. ¿verdad? Y cómo estructuramos todo el conocimiento alrededor de cómo pasan esas cosas. Porque también está bien lo que dijiste. A veces es algo preestablecido. No tenías opción. A veces sí. sí. No está establecido el tema del libre albedrío. No se sabe si somos... Seres en un tipo de universo determinado no se sabe. Eh, todavía hay choques, aunque parece ser que la materia, si se sugiere que está todo determinado, parece ser que hay algo de los humanos que se, que se produce, se genera desde adentro. Sí. Todavía no hay argumentos. Y definitivos. a pesar de que hubiera o, o lo supiéramos, no cambiaría nada. O sea, quizá la ética sea una manifestación dentro de esa cantidad de variables. Que deba ser también tomada en cuenta. entonces pues Si lo supiéramos definitivamente, eh, a nivel de especies yo creo que se habría una revolución. Pero en o sea, pod podríamos llegar a. Y obviamente estamos eh, especulando, ¿verdad? Estamos podríamos, po, po, podríamos llegar a computarlos. <laughs> y ¿sí? como la película de Pi que te da el número, no sé qué el, el, el número que era el número de la existencia, no recuerdo qué era. Eh. Imagínate que corras un, al un algoritmo en una inteligencia artificial, computadoras cuánticas, toda la tecnología mm. para dar una respuesta binaria de sí o no. Somos es, es, vivimos ¿Libres? en un universo determinista, sí o no. Y de repente la computadora, después de dos años de procesar, güey, a pesar de que tengamos los recursos que tengamos, se tardó dos años y nada más salga, sí. ¿Eso qué cambia? ¿Para ti, para, para mí qué cambia eso, güey? Pues las justicias del mundo. Pero sí, a lo games. que voy es que sigo teniendo la ilusión de libre albedrío. A pesar es que de que esa máquina me hay, diga... Hay un peligro ahí, porque si tú le atribuyes a las personas que son culpadas... O sea, eh, o sea a, lo justificas... que, a, a, a ver, a lo que quería llegar es que se vuelve algo no, no tan diferente a una religión, porque Dios es esa respuesta absoluta para muchas personas mm. y su vida cambia a raíz de que tienen esa respuesta absoluta. ¿Sí? para una persona como yo, quizá ese sea Dios, quizá sea que oye, pues vale vergas, o sea, es Qué determinado. Ajá. Hay muchas implicaciones pero ahí, también sea la, lo que te refieres. La variable de que la computadora que me, haya, me haya agregado un sí, mm. es una variable que también determina mi comportamiento. Pero cómo en sabes que el... está bien la computadora. Es a lo que voy, o sea, sí. es, es, es ese tipo de, uh, no recuerdo, lo he mencionado varias veces por el cine, no, no recuerdo dónde lo, dónde lo había leído, mm. pero hay ciertos sistemas que el tú saber el outcome cambia el sistema per se. Hay ciertos, hay ciertos sistemas en donde no. Si yo te digo, mañana la temperatura va a estar a 30 grados, a pesar de que tú sepas, no va a cambiar. O sea, no va cambiar. se va a mantener lo okay. mismo. Sin embargo, si yo te digo, oye, mañana los yankees van a quedar campeones, eso tiene la, el potencial de alterar de que el se resultado. El rumor y, todo. ¿Sí? y altera el resultado. Ya. Yeah. Creo yo que un sí de una computadora. No cambiaría nada hacia el futuro. Pues porque sí. Sí, yo okay. creo que sí cambiaría. O si sea, la respuesta es sí y es verdad, eh, justificaría muchas de las injusticias. Es decir. Todas las personas que se han muerto eh, así tenía que ser. No había nada que hacer. Sabes? Las personas que tienen todo y las personas que no tienen nada, eh, ya no les puedes echar la. Porque Pero lo que, la cárcel, por ejemplo. Sí. Nadie merecería ir a la cárcel. Pero lo que voy es que sería igual a que si te pide un profesor hacer un ensayo y lo sacas con Chat GPT. La computadora, hijos, sí, a ver, argumento. No, ti, no tienes ni siquiera la. la no, pues el potencial de comprender el razonamiento que tuvo la computadora no, porque está en el Pero sabemos cómo fue hecha. Sabes que está basada en un entrenamiento... ¿sabes? Pero entiendo que... es eh, eh, lógica. Las bases, sí, pero... No, Agárrate una, una asociación. Pero no te va a dar, o sea, es como... Y pasa en ajedrez, perdón que lo, lo, lo referencié claro, claro, mucho. Claro. Pero hoy en día, las AIs, o las máquinas, mm. eh, los, los engines, perdón, que usan AI, te arrojan una movida y tú no lo no entiendes, güey, o sea, no entiendes. Te puede explicar... Pero no, tu cabeza no va a dar para leer todo el razonamiento que ocasionó. Ah, completamente. Vale, va, o sea, te va a decir, es esto porque ya hice el trabajo. Pero eso es en un universo eh, matemático uh -huh. de ajedrez con una cantidad de movimientos limitados. No hay movimientos infinitos. Pero es a esa lo que voy, si, si la pregunta tiene que ver con el concepto de determinismo, eso también es computable, o sea. Pero se me hace demasiado hubris, demasiado como... Se me hace demasiada arrogancia que pensemos que nosotros... Logremos hacer una tecnología eso, que interpreta hacer... todas las galaxias, todas las dimensiones, aquí en un, plane... en un pedazo de tierra con unos microbios como nosotros. O sea, no quiero minimizar nuestra especie, pero pensar que logramos hacer... Y, y otra, eh, eso se ha intentado muchas veces a lo largo de, de, de la historia. Sí, pero a lo largo de la historia no tenían lo que tenemos hoy en día. Y a lo largo de la historia decían eso. Sí, estoy de acuerdo. Siempre decían, esa es la falacia... Eh... Pero si hay, a ver, si hay un... Si hay un la, el, el, la revolución tecnológica de los últimos 30 años no tiene un precedente similar en la humanidad, pero ¿crees que tú eres la primera persona que dice eso? No lo sé, güey. Claro. O sea, siempre se no, dice. No, bueno, eso. no, 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 definitivamente. definitivamente. No, no, no. Sí, yo dije. No, no, o sea, no soy la única persona que dice eso, a lo que me refería es que no, no comparando argumentos. Creo yo que sí, es algo que no tiene precedentes. Pero no a ver, tiene precedentes. A lo mejor en 100 años va a decir, no mames, era como si el vato de la revolución de ustedes estuviera diciendo lo mismo. O a lo mejor no, a lo mejor este es el pico de nuestra especie, llevamos una meseta en la que ya no hay subida, no lo sabe, no lo sabe. La sé? mejor respuesta es que no lo sabemos. La mejor no lo no sé. De hecho, la metafísica en sí, como campo de estudio, muchas de las preguntas metafísicas no tienen una respuesta clara. Y, 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 y muchas veces, algo que se pregunta la metafísica, que se empieza a entender, se sale de la metafísica y se hace un campo nuevo. Pero a, el, a lo que yo, mi problema con... libre albedrío. Mi, mi, pro, mi problema con esa manera de argumentar de que tú crees que eres la primera persona que ha pensado eso, uh -huh, uh -huh. es que a fin de cuentas, y sucede mucho con, con la economía, por ejemplo, uh -huh. la predicción de modelos económicos es un... Es parte de. Y es algo muy joven. O sea, existe hoy en día un optimismo de que el mercado se va a recuperar. Siempre. De va a que SP 500 sí. eventualmente todo tiende a la alza. Mm, pero si te no pon, sabemos, si te sí. pones a analizar la historia o los datos que tenemos de los fondos, son muy jóvenes, güey. O sea, sí. la muestra significativa que tenemos hoy en día no nos claro. permite. Predecir un comportamiento a largo plazo, a pesar de que la historia de la humanidad sea muy extensa, sí. eso no quiere decir que estemos condenados a repetir el mismo patrón porque la muestra significativa es muy corta. Muy bien. Entonces se genera una incertidumbre hacia el futuro. Ese es un problema filosófico del siglo XVIII que se llama el problema de la inducción, the problem of induction. Lo, lo desarrolló David Hume eh, y es utilizar información pasada para predecir eventos no observados del futuro. Mm. No hay tal cosa. Es como si te digo, eh, se han observado 15 dulces verdes en este cajón. Hay un cajón, dulces verdes. Eh, sabor a menta. Se han observado 15 dulces verdes sabor a menta. Entonces, el próximo dulce verde que encuentre va a ser sabor a menta. Nada garantiza. Aunque tenga 15 observaciones de que fue dulce verde y sabe a menta, el 16 no sabe. Y eso es un mal argumento inductivo. Sí. Hay argumentos inductivos enormes. Eh, pero son basados en inducciones, que es la lógica inductiva, se trata de aproximaciones, no certezas. Ese es un tipo de lógica que se usa mucho. La ciencia, por ejemplo. Sí. Eh, los filósofos les gusta hablar sobre el sol, que si el sol va a salir mañana, nadie sabe. Sí. A, lo, a lo que voy es que esa capacidad, o sea, a mí, yo creo que si le preguntaras a la gente al principio del siglo XX, es que predijera lo que iba a pasar. En la humanidad mm. no hubieran estado ni cerca de lo, acabo, de lo que acabó aconteciendo. ¿De y la, la prueba está en que lo que hoy en día rige la, la revolución tecnológica, que se vuelve esta, esta lógica booleana de ceros y unos, mm. fue inventada al principio del siglo XX, güey. Y no sí. agarró un auge hasta que las computadoras empezaron a predominar. En los 50, 60, en sí. donde estos descubren... Este, este sistema que había desarrollado este señor, que ya estaba muerto, creo que se llamaba Bullian también, el vato. Sí, que el voy ni siquiera se dio cuenta del impacto que tuvo su trabajo tuvo en el mundo enorme. y tuvo un impacto gigantesco. Sí. Pero también, estando, estando parados hoy en día, en el 2024, uh -huh. nos es muy fácil construir una, narra una narrativa sí. que nos haga creer que tenía que pasar de esta manera. Definitivamente. Entonces, estamos, estamos jugando... Con ese sesgo. O sea, es yo la falacia creo... de la narrativa. Ajá, es la falacia del sesgo. Una vez que suceden las cosas. Es muy fácil trazar explicas, la línea. Exactamente, sí. explicas hacia atrás. Ahora, en el siglo XIX, en el siglo XVIII, el siglo XVII, eh, de alguna forma las personas tenían todo eso, ¿no? También el. Te... Eh, y, y cada época tiene sus retos escépticos, ¿no? Como lo de la simulación. Si te acalor me dices, güey, eh, que. No, estoy, estoy chido. Sí, estoy yeah. chido. Sí, sí, sí. Este, entonces, es muy difícil saber algunas claro. cosas, ¿verdad? Y, y, y me fascina el campo del, del libre albedrío. Me, me fascina. Además, que es una cosa muy difícil de hacer. Hay algunos argumentos ahí que argumentan una u otra cosa y, y es filosofía de peso pesado. Sí, si te no, interesa sí. el tema, o sea, está bien yo Te puedo mandar unos artículos, puedo mandar por ahí. Pero para hacer esa filosofía requieres hacer muchas cosas. ¿verdad? Este, yo, yo sí creo que es un problema que estamos condenados a no, a no lograr resolver. No resolver. Puede ser. Yo sé, o sea, ¿Sí? Obviamente, me gustaría especular que sí. Y, ¿Sí? y veo una, un acercamiento, pero sí lo noto como o, un problema. No sé si lo hemos platicado, creo que sí. Porque muy, habían, muy pues imposible, la verdad, de resolver. Que hay estudios que sugieren que antes de que tomes la decisión, ya se tomó la decisión antes. ¿Te uh -huh. acuerdas de eso? Le dijeron a Chomsky eso. Y Chomsky dijo: Pues no, no se resuelve la pregunta porque no sabes si la decisión que se tomó antes fue libre o no. Solo estás recorriendo el problema hacia atrás. ¿Sabes? Sí. O sea, la decisión que se tomó fue antes o después, quién sabe si fue libre o no. muy difícil. Pero si es inconsciente, por definición, no es libre. O si sí lo es. No sé. Porque si, si pasa en cuestión de milisegundos, es una decisión inconsciente. Pues tal vez, tal vez hay o algo. No. Así le llamamos a esa yeah. cosa. Tal vez hay cosas que no sabemos. Y yo se me, se me hace prudente decirlo porque somos un planeta en un sistema solar, en una galaxia, dentro de. ¿Verdad? Entonces, mucho de en la metafísica. Se siente como que somos unos sapos sí, lo, tratando de entender un reality show de, de algo. O sea, o sea, tú unos sapos, somos un, un microbio intentando entender Exactamente. El mundo, que que es, su, su universo es un granito de arena. Por eso la metafísica siempre tiene un toque como que parece misterioso, pero es, son muchas preguntas que sí. no tienen respuesta. Eh, Kant tenía una frase sobre la metafísica: que la metafísica es un. Decía, la metafísica es un océano oscuro donde muchos barcos han quedado en la deriva, han chocado muchos vasos, barcos filosóficos, muchos filósofos han tratado de escribir metafísica y no llegan a nada, dedican 40 años a escribir tractatos metafísicos y no llegan a nada. Es un tema bien complicado. Eh, yo sugiero sí, que continuemos. Es un tema muy complicado también porque te, te da como esta idea de que el humano está quizás cerca de hacer algo grande, pero... O sea... Como que tenemos ese sentimiento de que... Como que tenemos quizá las bases y sabemos qué es lo que tenemos que hacer, pero con los recursos y el conocimiento que tenemos es imposible lograrlo. Mm. O sea, digo, te vas desde, por ejemplo, lo de Einstein, la velocidad de la luz su relación con el, con el paso del tiempo, como si viajas a la velocidad de la luz, puedes llegar a donde tú quieras y el tiempo prácticamente para ti como como tripulante vaya, no, no sucede. Pero para llegar mm. a viajar a la velocidad de la luz necesitamos una cantidad de energía que es imposible crear, no sé cómo se comportaría nuestro cuero, seguramente nos llevaría a la verga, entonces sí, tenemos superaría. cuando menos las bases, pero hacerlo es imposible. Mm. Ahora, también esas bases están sustentadas en ese granito de arena. Sí, también. Pero sí, avancemos. Jalo. Supongamos eh, que somos libres. ¿okay? Supongamos. ¿Verdad? Supongamos que somos libres. Eh, también porque pienso que pensar que, que no somos libres automáticamente te quita por lo menos esa sensación o esa, esa forma de que algo generas adentro de ti. Eh, piensa en el concepto de vida. Hay cosas que no tienen vida, hay cosas que sí tienen vida. Parece ser que hay algo que mueve a los seres vivos. Tienen algo como eh, generativo adentro. No me gusta la palabra generativo ahora que están los modelos generativos. No estoy diciendo que, eh, que los modelos generativos tienen eso. Nosotros tenemos el tema de la conciencia, por ejemplo. Tenemos el tema de eh, eh, la mente. Todavía son cosas que no hemos logrado responder. Entonces, la, las preferencias que tiene una persona, sí, están basadas en algunas cosas, pero hay otras cosas que algunas genéticas se despiertan, otras no. Algunas cosas tú decides, algunas cosas no. Entonces, hay muchas formas en las que uno puede eh, decidir en, en, en la vida, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo vas a vivir tu vida? De alguna manera, puede ser que tú decidas eh, una cosa u otra, ¿verdad? Preferencias, ¿verdad? Entonces, se, se me hace medio derrotista pensar que, o asumir que ya todo está determinado. Sí, claro. Entonces, automáticamente pone a las personas más abajo en la sociedad. Ahí, te, ahí no hay otra, tendrían que estar ahí. Entonces, las personas arriba, pues también siempre iban a estar ahí. Entonces, una cosa como una revolución, como que pues, ¿verdad?, México sigue igual, siempre va a seguir igual, así eran las cosas... O se me hace medio derrotista de que no podemos mejorar las cosas a base a cómo pensamos y cómo nos movemos y cómo generamos, ¿verdad? Sí, Aunque claro. reconozco que se pueden las dos, pero bueno, vamos a avanzar, ¿verdad? Sí. Entonces, sí, porque nos podemos quedar ahí 10 sí, claro. horas, ¿verdad? Ahora, yo también creo que no tenemos, ni tú ni yo tenemos la, 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 la capacidad, eh, el entrenamiento para poder llevar... Esa conversación a su máximo nivel. Sí, 100%. ¿verdad? Imagínate estar sentado con tres doctores en doctores, profesores, eh, editores. Editores, plomeros, <laughs> enfermeros. En libre albedrío. En libre albedrío. No, Ahí no. sí habría mucho que hablar. Pues están las enciclopedias. Yo te puedo pasar artículos sobre el libre albedrío eh, y hay mucho que, 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 que no está definido. No hay, no hay. Este. Pero bueno, continuemos. Continuamos. Este en la Universidad de Oxford hay un departamento de ética que es probablemente de los departamentos más exitosos que más han logrado eh, avanzar el estudio de la ética en, en muchos sentidos, no solo en normativa, no solo en metaética. Y el director de este centro se llama Julian Zabulescu. Él fue doctor y después de ser doctor estudió filosofía. Hizo su doctorado en filosofía y ahora es el director de ese centro. Está... O sea, es doctor, filósofo, doble doctor, es tutor, tutor. Profesor, editor de muchos editor. periódicos, director de muchos centros. Autor. Sin duda. Sin duda. Yo leí un libro suyo también, Julian Zabolesco. Eh, sin duda. Sin duda. <laughs> es, Sabes que lo digo mucho, sin duda. Pero bueno, eh, total, sí, todo eso. Y él define, él dice, mira, la ética se puede ver como la física. Ok. Eh, Toma un vector. ¿no? Un vector es una fuerza con una magnitud, o sea, una magnitud con una dirección. Entonces, la forma en la que eh, las direcciones y las magnitudes son las razones. En la ética queremos estudiar hacia dónde va, qué razones nos llevan a tomar qué decisiones. Mm. Como una pelota de fútbol, depende dónde la patees, se va para un diferente lado. Entonces, él ve la ética de esa forma sistemática. Eh, y hay mucho uso de lógica en la ética también, con ciertos principios pero él dice, mira, si tú estudias las razones y tú investigas cada una de las razones vas a entender más o menos hacia dónde va a ir la, la acción ¿Bien? entonces, él sugiere que mientras más tú sepas sobre las razones mejor puede ser la calidad de tus decisiones de cómo okay. actúas ¿no? eh, cada quien tiene una edad y pues te toca entender, oye pues, ¿por qué hice esto? ah, por esto ¿Y por qué dice esto? Ah, por esto. ¿Y por qué dice esto? Ah, por... Pero si nunca te cuestionas las, la forma en la que, eh, que nos educaron, que está el sistema, que eres tú, que te gusta, pues parece que son muchas cosas que nos copiamos de, o nos dejamos a la deriva. La ética de una forma como que agarra las riendas de eso. Y por lo menos tratas de entender y justificar las cosas, ¿verdad? Y tal vez dices, ah, sí, es cierto, siempre como yogurt de chocolate. ¿Por qué? ¿Por qué? Ah, porque cuando estaba chico vi uno, pero nunca he probado el yogur de vainilla. Fra... Y los pruebas y dices, ah, no, pues la verdad. Y, y construyes algo y dices, no, pues me hace que voy a hacer esto. Y eso es lo que la ética te ayuda: te ayuda a analizar y a sistematizar y a entender. ¿verdad? Pero está mucho más complicado que eso, porque pueden ser falaces de la narrativa. Sí. Hume pensaba eso. Se me hace que te va a interesar la filosofía de Hume: que él pensaba que eh, la forma en la que actuamos simplemente es una justificación lógica a lo que ya queríamos hacer. Mm. Pero no es tan fácil. Kant contraargumenta esto. Kant dice, sí, pero somos el tipo de criatura lógica. Aunque nuestros deseos nos empujen a hacer algo, debes de ser racional. Estudiar tus deseos y ver cuáles son los deseos. Kant, Kant vivió después que Hume. Después que Hume. A sí. estar eso para los filósofos. Digo, obviamente no, okay. no lo perciben, pero es, es como si estás hablando con alguien, te vas y a otro vato y te empieza a tirar mierda. Ah, siempre. Y es dices así. Puta, te hubieras esperado que yo estuviera <laughs> ahí, güey, a ver si me decías lo mismo. Lo he pensado muchas veces. ¿Cómo, cómo, pero, pero es muy difícil porque cada filósofo vivió en una burbuja de tiempo. Sí, claro. Nació en un año, murió en un año, condiciones, todo, ¿verdad? Porque imagínate Platón, ¿verdad? Platón. Ya que empiezas a leer a Platón, vas a ver por qué es un clásico y Aristóteles también y todo esto, ¿verdad? Pero dirías, oye, ¿qué pensarían sobre cosas de hoy? Pues ya es muy, muy lejos. Sí, ya es Uno demasiado, más, demasiado lejos. Uno más cerquita estaría interesantísimo lograr ver qué responderían. Mm. Estaría interesantísimo. Eh, tal vez con alguna tecnología que logre capturar. Ahora ahí te va un experimento mental. Una tecnología que logre capturar la esencia de un humano. Lo que es ese humano desde que nace hasta que muere, digamos que ese es un filósofo profesional triple postdoctorado, se cargue toda esa, esa información desde que nació hasta que murió, información eh, sensorial, mental, genética, y lo cargan a un modelo suficientemente robusto sí. para que corra una simulación de lo que esa persona es. Tal vez pudiéramos tener esa experiencia de comunicar. Pero, Tal vez no se podría. Entonces, porque un igual, igual, también, igual, ¿no? hay algo, igual hay algo biológico ahí. Dilema ético, ¿por qué? Pues porque lo vas a meter desde que está bebé, güey. El, el bebé te va a decir, Oye, yo tengo un puto <laughs> modelo estudiándome, güey. Lo digo porque muchas personas dicen, no, pues igual y puedes platicar con un modelo de Nietzsche. Pero no... El modelo de Nietzsche es no, una representación. Sí, no está ni cerca de lo suficientemente robusto. Y sí. otra cosa, está el paradigma binario y el análogo. Nosotros somos el tipo de criatura que somos análogos. Uh -huh. Nosotros no, no somos hechos de unos y ceros. Eh, hay, hay, hay reacciones químicas, microbiota, la microbiota, todo eso. El sistema visual sí, sí, sí. es analógico, es análogo. Entonces, no, no tenemos cómo cuantificar. O sea, la forma, por ejemplo, si yo te digo, ¿qué ves aquí? A un lado. Tú me no, puedes no responder. Hay no hay suficiente información disponible en un disco duro ni en todos los discos de la Tierra para representar la complejidad de lo que implica este cuarto. Una persona. Porque sí, es como cuando una canción se transforma de análogos a, a MP3, mm. se cambia a unos y ceros. Entonces, lo que es un, un, una línea, un vector, inclusive ¿Un en, vector? En, en términos de diseño o mm. de, de, de computación, vaya, se empieza a ser puros. Unos y ceros. Sí. Si te acerca. dan suficiente. la ilusión de que es lo mismo, pero no es lo mismo. Exactamente. Enga Gep nos engañan. O sea, GPT también es eso. Sí, claro. GPT es una, una aproximación. ¿verdad? Toda la tecnología es Toda eso. Toda la ¿no? tecnología es eso. Sí. Exactamente. Entonces, eh, el tema ético es más un tema humano. Cuando te metes al paradigma humano, pues ya no es, ya, ya no es exactamente unos y ceros, ¿verdad? Es cómo vas a vivir, ¿verdad? Somos biología, ¿verdad? Tenemos el miedo a la muerte, por ejemplo. Tenemos la capacidad de reproducirnos. Hay esas cosas, ¿verdad? Si alguien habla de inteligencia artificial fuerte, que sería algo como nosotros, ¿cómo programas tal cosa? ¿verdad? Es otro, otro tipo de lenguaje, otro tipo de cosas. Pero bueno, no nos desviamos, sí. que es, también están chidas estas desviaciones. Creo que tú y yo podemos platicar de inteligencia artificial años, wey. ¿Viste la serie Pluto de Netflix o no? No, me la mi, buena, carnal. Me ya eres el segundo. Está chido. Ya eres el segundo que la me recomiendo. la recomiendo. ¿Sí? Pluto. Ok. Sí. Es de un tipo astroboy, ¿no? Es de un mundo en donde los robots forman parte de la sociedad y se vuelven un, una, un sector discriminado de la población y hay grupos anti robots Yo escribí un ensayo sobre los derechos de los robots. Y se, se trata robot sobre, se, realmente se trata sobre los okay. derechos de los robots. Uf, es una Está conversación muy, muy enorme. Bueno. Son ocho capítulos. Es que igual en el capítulo me lo seis, me, dos. me lo va a aventar, me lo va a aventar. Bueno, continuando aquí. Eh, filosofía moral es ética. Okay, nada más para establecer ese precedente. Pero mucha gente habla de moralidad. Entonces yo empiezo definiendo moralidad. ¿no? La moralidad, para que tengamos un vocabulario compartido. ¿no? La moralidad se refiere a las creencias sobre lo correcto y lo incorrecto, lo bueno y lo malo. Esas creencias pueden ser individuales o colectivas y pueden surgir de un contexto cultural, social o religioso. Entonces, tú tienes una moralidad, yo tengo una moralidad, está la moralidad del, eh, de una ciudad, o la moralidad de una religión, o la moralidad de un sistema, etc. Pero la ética es el estudio de la moralidad. ¿Okay? Entonces, uh -huh. muchas veces cuando digamos ética o moralidad, a veces nos referimos a lo mismo. Entonces, muchas veces se intercambian esas palabras. Esto lo digo porque mucha gente se clava y se, con y se confunde. Pero moralidad se trata más de algo como una burbuja, como una algo que estás estudiando. Y la ética es el estudio. De la, de la moralidad general. ¿ok? Entonces aquí hay una definición de la Enciclopedia de Filosofía de Stanford que dice que el campo de la filosofía moral consiste en sistematizar, defender y recomendar eh, conceptos de comportamiento correcto e incorrecto. Normalmente los filósofos distinguen tres áreas de la, de la ética. ¿ok? Como ya dijimos, está la metaética, está la ética normativa y está la ética aplicada. Bien, yo desarrollé una metáfora que se llama el bosque, por eso la clase se llama el bosque, y yo explico el campo de la ética usando un bosque. La metaética sería como en dónde está ese bosque, cuál es la realidad de ese bosque y cuáles son las raíces mm. de ese bosque, ¿Cómo, se, cómo crece ese bosque, qué es lo que está antes de los árboles, ¿verdad? Entonces, eh, la metaética implica una vista de pájaro, como que está de arriba, sí. para ver todo el campo. Y ves qué justifica qué acciones y cuáles otras justifican otras cosas. La ética normativa serían como bosques específicos. ¿no? Como un tipo de bosque es una serie de normas y reglas y principios que te ayudan a regular la conducta, a proponer. La ética normativa te prescribe. Haz de cuenta, como cuando vas al doctor, pues me siento mal, te prescribe una medicina. Te sugiere. La ética normativa son sugerencias para definir criterios de cómo definir qué está bien y qué está mal. Bien. Y la ética aplicada, yo lo veo como un árbol, es mm. un ejemplo. Entonces es, por ejemplo, en la ética de la medicina, cómo lidiar con la eutanasia. Okay. Ahí sería ética aplicada. O en la ética de la inteligencia artificial, cómo eh, ¿Cómo hacer un modelo transformer, o sea, generativo? La, la, la ética aplicada ética. es la aplicación de la ética normativa. Exacto. Sí, ¿no? O sea, basada en la metaética. Va, sí, basada en la metaética. Están ética. conectados. Yeah. Ok. Estos tres, esos tres subcampos se comunican. Tú puedes publicar. Si tú vas a una publicación importante en metaética, sacudes el mundo de una normativa, mm. sacudes el mundo de la ética aplicada. Están interconectados. Y es un campo, mucha gente dice, ah, pues ya nadie estudió ética desde los clásicos. No, no, no. Nunca han habido más personas estudiando ética como hoy. Hay departamentos y departamentos, porque de la ética se produce mucho de la política. Y mm. esa es una conexión que hizo Aristóteles. ¿no? La ética sería eh, a nivel pues, personal o social, la política sería a nivel ciudad, y ya con leyes y con castigos. ¿verdad? Entonces hay una conexión ahí importante. Este, entonces... Eh, no ser ético es una cosa, pero romper una ley es algo más grave, ¿verdad? Entonces hay muchos matices y muchas preguntas que ver por ahí. Hay un cuarto subcampo que es un bebé. Acuérdate que los, los bebés en la filosofía tienen pues, 300 años, 400 años, que es la ética descriptiva. ¿okay? Okay. La ética descriptiva, en vez de prescribir, de darte una respuesta, solamente describe. Solo lo ve con una lupa y explica. Okay. Entonces, o sea, ese está a nivel de la, ep, de la ética normativa. O sea, es competencia la normativa. Pues es raro ponerla en algún lugar. Porque ahí, porque ahí ya, se, ya, ya la relación con la ética. Te ayudaría a producir aplicaciones. Sí, mm. te ayuda a producir aplicaciones, así como la normativa. Pero en vez de decirte qué hacer, estudia cómo se hacen las cosas. Por ejemplo, un estudio de ética eh, descriptiva. Bueno, la pregunta es: ¿qué cree la gente que es lo correcto? Mm. ¿Qué creen que es lo correcto? Un ejemplo importante es, por ejemplo, la eutanasia. Un estudio de ética descriptiva es, oye, diferentes culturas alrededor del mundo, ¿cómo se comportan ante el problema de la eutanasia? Ok. ¿Sabes? La eutanasia, para los que no sepan, es eh, la decisión que se toma de quitarle la vida a alguien o de, o de privar la vida a alguien por un tema de que deje de sufrir. ¿verdad? O sea, entonces es más que nada, es, es algo más meta que la metaética, o, ¿o? No es más meta, simplemente describe. O sea, la, la, la metaética describe el contexto en el que existe la ética, ¿no? O sea. La metaética trata de definir las bases subyacentes de la ética. Okay. Y las bases psicológicas de la ética. Y las bases metafísicas de la ética. Y las bases de género de la ¿Y ética. ¿Y esa ética es una ética o hay muchas éticas? De, la, la ética. Es la ética. La ética. Ah, ah, okay. Mientras que la ética descriptiva, puedes, por ejemplo, hacer un, un, en una tribu. Mm. Haces un estudio de ética descriptiva en una tribu. Oye. ¿Cómo son las tradiciones éticas y creencias éticas de una tribu? Entonces, no te metes nada más con una lupa base e investigas, ¿no? Okay. Está conectada de una forma con la antropología, este, con la historia, etcétera, ¿ok? Con la, los estudios de cultura. Entonces, ahí tienes los cuatro, eh, perdón, metaética, ética normativa, ética aplicada y ética descriptiva. Ahí te di el ejemplo. Ahora vamos uno por uno de los grandes, ¿ok? Primero, la metaética. La pregunta que responde de alguna forma la metaética es: ¿de dónde vienen nuestros principios éticos y qué significan? Entonces responde a preguntas como: oye, ¿la ética es una invención social o la hizo un dios? Mm, ¿Sabes? Eh, ¿Está en la realidad o está expresando una emoción? Por ejemplo, cuando yo te digo: no deberías de empujar a abuelitas, ok. Estoy diciendo un tipo de verdad. Puedes evaluar la, el valor de la verdad como si yo te digo dos más dos es cuatro, o estoy expresando una emoción, tipo se, se siente culero sin ajá, tipo los que empujan a bolitas, <laughs> qué sí, bien. Sí. O sea, estoy expresando una emoción o estoy diciendo una realidad del, del universo. Mm. Si eres del primer grupo piensas que hay algún tipo de subjetivismo ético. Si eres eh, del segundo grupo sería piensas que hay un tipo de objetivismo ético. Objetivismo es que hay una respuesta objetiva ante la ética. Y o sea, subjetivo. dentro de la ética aplicada, ¿pudiera haber dos justificaciones de por qué se está aplicando así? Hay muchas. Sí, pero en este caso, ¿Sí? dos de las Dos grandes. Relacionándose con las emociones y la otra ya relacionándose con, con la ética de arriba, que era la ética normativa, ¿Mm? que después se llega a la metaética. La normativa, eh, ahorita vamos a ver la normativa. Mm. Eh, normalmente cuando se, cuando se hace un estudio de ética aplicada, se utiliza algún tipo de ética normativa. Y las éticas normativas están basadas en algunos tipos de metaética. Mm. Entonces, escoges una normativa que es como un set de reglas y principios, y ese set de reglas y principios fueron escritos basados en otras metaéticas. ¿okay? Okay. Entonces, está bien complicado. Imagínate eh, en un hospital tienen como consejos éticos, que hacen principios éticos y toman decisiones, bueno, en un buen hospital, ¿verdad? este eh, Porque a veces ni siquiera hay fondos, a veces es, hacen todo, hacen las carreras. El ejemplo de los hospitales es muy bueno para la ética, porque en, en, en el contexto médico a veces hay que tomar decisiones rápidas y, tienes que, y quieres tomar la mejor decisión, claro. que salve la mayor cantidad de vidas, que produzca, pues, que hagas lo correcto, que no, eh, ¿verdad? Que no hagas algo... Eh, injusto, verdad, este, que no seas gandalla. El tema del co el COVID. Eh, un gran eticista, amigo mío, un doctor el doctor Josenir de Toni de, de, de Amazonas, de hecho, es brasileño. Me dijo Mateus, si más personas del mundo supieran sobre la bioética, la bioética es la ética aplicada a la medicina, mm -hmm. desde la desde que se hace la medicina hasta la cama del paciente. Si más humanos supieran sobre bioética. Todo el coronavirus hubiera sido, eh, hubiéramos navegado más fácilmente claro. el coronavirus. Entonces yo sí, dije, no, nunca sí. he, nunca he pensado que los hospitales es como el lugar perfecto para aplicar estas cosas porque en sí en un hospital se junta la rentabilidad de un negocio También. con la vida humana. O sea, todas estas Dilemas que, que generalmente te plantan a la hora de, de, de hablar de ética de qué, qué preferirías salvar a un humano en una vida de un tren ¿O es este... el hospital es la manifestación de eso. O sea, ¿qué prefieres? ¿Rentabilidad o, o la vida de una persona? Es el, dilema del, tranvía. Sí, la, el en, dilema del tranvía. Entre deontología y eh, consecuencialismo. Son dos normativas. Sí. Ahí chocan dos normativas. Son dos etiquetas normativas. Ahora vamos a ver. Sí. Ese lo escribió Filippa eh, Foot, si no me equivoco, una gran filósofa que ella escribió el, el dilema del tranvía. Este, tengo una foto suya ahí en mi oficina. Muy eh, marcada. Pero bueno, eh, otra, otra pregunta metaética. ¿Cuál es el rol de la razón en, en la ética? Es decir, eh, cognitivismo, que sería hacemos lo que sabemos. O no cognitivismo sería hacemos lo que queremos, ¿verdad? Es una pregunta también abierta. Si te, si te convence el malos argumentos de uno, serías un cognitivista de la ética. Si te, convence, si te convence el malos argumentos del otro, serías un no cognitivista o un sentimentalista de la ética. Entonces, la, la metaética estudia eh, cuestiones de la metafísica de la ética también. Por ejemplo, si existe, si existe un Dios en el universo en el que estamos, existe un tipo de ética. ¿Verdad? Se pro... Si no existe un Dios en el universo que estamos, se produce otra. En la parte psicológica es si tenemos un tipo de psicología, tenemos un tipo de ética. Si tenemos otro tipo de psicología, tenemos otro tipo de ética. ¿okay? Entonces, eso es eh, la metaética. Número dos. Y la parte más larga de esta clase se trata de esto. ¿Cuáles son las teorías éticas? ¿Verdad? Esas son las éticas normativas. Las éticas normativas son los criterios. Es el mm. criterio que tú usas para evaluar. Si algo está bien o está mal. Si está correcto o incorrecto. Entonces incluye la formación de reglas. Y acuérdate que va a haber tarea. ¿eh? Entonces, para que. Y, y le recuerdo a todos que va a haber tarea, entonces, para que estén al tiro. Sí. Claro que para los de YouTube está más fácil porque se pueden regresar. Pero no bueno. Se pueden copiar, pero es un dilema <laughs> ético. ¿eh? ¿Se copiarán o no? Ahí está el comentario arriba, lo vas Y a leer está o no? ChatGPT, ¿verdad? ChatGPT. Pero pues, si quieren aprender, háganlo ustedes. ¿no? Mejor, uh -huh. hagan el proceso cognitivo y respondan la tarea. Es lo que les recomiendo. Eh, si quieren, nah, nah, no tienen que hacerlo si no quieren. Si prefieren no hacerlo, no tienen sí, que hacerlo. Perfecto no hacerlo. Si quieren nada más leer y votar, también pueden hacer eso. O como diría el filósofo Facundo, que lo hagan ellos. Que lo hagan ellos. Ya farás <laughs> sí. con Facundo, ¿o ¿no? Sí, Facundo ¿Está chido? Facundo, sí. Qué chido. grabé este rato con él. Estaría bueno una parte 2. Ah, qué chido. Sí, sí, sí. Gran tipo. ¿Es, es chido? Sí, eso está mal. Se bro. Bro. ve que eso estaba <risa> todo. Eso <laughs> está mal, bro. Entonces, ¿cuáles son las teorías éticas? Este, ¿Cómo deberían de ser las acciones? ¿Cómo deberían de ser las instituciones? ¿Cómo deberían de ser los modos de vida? Mucho de la normativa, cada quien tiene un tipo de normativa, eh, o muchos. Yo enseño de todo. Hay quienes se clavan con una y de alguna forma rigen mucho de su vida con esa normativa. Eh, yo recomiendo que le sepan a todas. Yo enseño de todas. Eh, hay tres que son enormes y hay otra cuarta que es nueva y hay una quinta que es un bebé de los y, y hay otras chiquititas por ahí. La más antigua, la primera que de todos. Son to fetos. <laughs> Exactamente, sí. que son, están en gestación. Sí. En los ochentas, que, que llevan 40 años. Ah, nada. Nada, nada. Sí. La filosofía de eso no es nada. Faltan 500 años para poder ¿verdad? considerarlos. O sea, sí, es ¿eh? que se pueden. Y decir un chiste malo, mejor no lo diré. Ya sé a lo que se te, te refieres. Muchas oye, veces sí. pasa eso. La mayoría de las, de las ideas filosóficas no sobreviven ni 10 eh, años. Este, ¿Por qué? Porque llega otro filósofo y las derrota no sé. con un argumento definitivo. martillazo. Exactamente. Pero hay unos filósofos que son tan buenos mm. que su trabajo crece y crece y argumentan bien y bien. De repente dura 500 años, de repente dura 600 años. Sin y, que se los puedan tumbar. Y nadie los puede tumbar. O a veces los critican, pero a pesar de las críticas, hay algo ahí. Y esos son los grandes filósofos de la historia humana. Como eh, digo, a lo mejor nos decíamos un poco, puedes, si dale, quieres dale. acortar la respuesta, no, pero hombre, claro. ese tipo de espíritu genera también una competencia dentro del mm. mundo filosófico, cuando en teoría sí. debería ser algo más una búsqueda de la verdad. O sea, Yo, pero ahí te va. El verdadero filósofo nunca ataca a la persona. Mm, ataca las ideas. Ataca sí. la idea. Ataca, y, y el buen filósofo agradece, mm. le sonríe y dice gracias, porque no había pensado en eso. Ahora. Pero a ver, también es una respuesta política. O sea, si tú llevas 80 años, estás a punto de morir, dices, puta, no había pensado en eso, hijo de. Ni modo. Ya valió más de tu vida. Sí. O sea, tu vida va a ser olvidada, va a ser como el, el vato que fue aplastado por tal persona. Ni modo. Pero es devastador, si eres, ¿no? Es devastador porque a nivel dices, de. Ego. Pero dices, puta, si se me, si me hubiera ocurrido eso hace 30, 40 años, mm -hmm. mi trabajo hubiera estado en, otro, en otra ¿En dimensión. En otro nivel. Eso le hace. Hay una frase de Nietzsche y luego te doy un caso de Parfit. Eh, Nietzsche decía que el conocimiento no sería tan deseable de adquirir mm. si no tuvieras que pasar por tanta vergüenza sí. por adquirirlo. ¿Sabes? Claro. Se requiere pasar por mucha vergüenza para, para entender Pero de, deja y deja tú la vergüenza, el coraje de decir, puta madre, 70 años, o sea, resignifica, el, 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 ese tipo sí. de golpe resignifica toda tu vida, güey. Sí. Es, a la verdad, desperdicié Pero toda si mi vida. Pero si eres realmente profesional, o quizá, va pues, a ser muy difícil que lo sí. hagan. O lo van a hacer de, después de que te mueras 50 años después mm. y, y si entiendes el verdadero espíritu de la filosofía, le aplaudes sí, al que ver, logró derribarte. Y ahí... Hay, y hay, hay otro tipo de estructuras que a lo mejor tu trabajo acaba desmantelando y se y quizá a lo mejor, digo, conclusión es una palabra muy fuerte para decir en un, un trabajo filosófico, ¿verdad? pero tu, sí. tu obra va y a lo mejor fue descartada, pero hay ciertas Tus cosas argumentos, que no. eventualmente pueden Funciona. ser citados y, y acaban alimentando Definitivamente. A, al diálogo que acaba siendo la filosofía. Es muy difícil ser parte de la historia de la filosofía. Es como ser parte de la historia de las matemáticas, mm. o la historia de la ciencia. Un buen matemático... Si le derrotan sus teorías al final de su vida, pues tal vez sea, se dice, ah, ya, gracias, ya entendí, estaba batallando con esto y ya animó. Pero todo lo que trabajó y lo que ganó, lo que perdió, pues yo creo que también... Eh, Verdaderamente la búsqueda. Acuérdate que filosofía viene del de amor por el conocimiento, uh -huh. por la sabiduría. Entonces, si neta estás eh, si, enamorado, si pues, enamorado, agradeces, claro. Agradeces porque es la verdad, ¿no? Ahora, si te manchan tu trabajo con mentiras, <laughs> ahí si sí te revuelcas en tu tumba. Y muchos trabajos han tratado de ser engañados. Te doy el caso de Parfit, antes, antes que se me lo olvide. Parfit publicó. Es un caso enorme. Eh, y ahora cuenta que estoy tratando de ver qué tan larga o corta hago la historia. Mediana. Este, porque si no... Podcast. Si no rompemos el récord. ¿eh? este Pero bueno, básicamente lo que, lo que dice... Lo que pasó con Parfit es que él entró al lugar más complicado de estudiar filosofía del mundo, que era eh, una de las colleges de Oxford que se llamaba Todas las Almas. Una okay. universidad que habían puros maestros. No habían alumnos. Es un se llama el college Todas las almas. Todas las almas. Está súper épico. El no, nombre manes. completo es, eh, hijo, no me lo voy a acordar, pero es algo así como que el colegio que oh, le da honor a todas las almas de los grandes académicos de la Universidad de Oxford. Así se llamaba el colegio, era un, un, un enunciado y lo abreviaron a todas las almas. Para entrar a ese colegio, a ese college en Oxford, tú tenías que pasar el examen más difícil del mundo. Por un sueño se conoció así. Y había años que no aceptaban a nadie. Y tú podías y había ser... años que no aceptaban no, a nadie, nadie, lo pasaba. nadie pasaba el examen. Era había tipo y hasta la fecha sigue, pero ya el examen ha cambiado. Antes era viva boche. Tenías que escribir un ensayo y defender tu ensayo en viva voce. Mm -hmm. Pero ahí puedes puede ser un doctor en, en en leyes o en matemáticas o en ciencias, tecnologías o en filosofía. Parfit pasó ese examen y entró. Okay. Y ya que entras ahí, ya fregaste. Haz de cuenta que tú puedes hacer lo que tú quieras porque no te van a correr nunca. Es como el máximo del máximo del fin académico. Es como el mejor. ¿verdad? Entonces, si quieres irte a estudiar. ¿Sigue a la... vigente ahorita? Sigue, sí. O sea, hay un alumnado en todas las almas. Sí, sigue todas las almas. Ahí están organizados. Cuando vayamos a, a Inglaterra, te voy a llevar ahí. Te voy a llevar a todas las Está hermoso, es un y no puedes entrar, nada más puedes verlo de afuera, nada más entran profes. Yeah. Está épico, es como que todo gótico, un castillo increíble. Y haz de cuenta que Parfit entra y pues simplemente no hace nada. Y se hace como un chisme ahí de que, oye, este gato entró y no, hace, no está publicando nada. Pero lo que él estaba haciendo es que estaba criticando otros trabajos, le manda, pero él no publica ningún libro. De repente dijo: Voy a publicar un libro después de 10 años. A ver, pero perdón, entras, a, entras a esto para qué? Para ser miembro de la comunidad que revisa trabajos y que publica trabajos. O sea, no es un doctorado per se. Entras para hacer lo que tú quieras yeah. académicamente. Si tú te quieres ir a las Islas Galápagos a estudiar los pingüinos por 15 años, te lo le, puedes hacer. Te lo financian. Te lo pagan todo, todo. Yeah. Claro, estoy exagerando, ¿verdad? Seguro de límites. Sí, sí, Pero sí, sí. A, a nivel de libertad de investigación es como el máximo de lo máximo es de cuenta que y tal vez estoy exagerando porque tal vez hay lugares en Estados Unidos que hacen así o en Japón pero en Inglaterra fue por muchísimos años el más increíble de todos ¿no? entonces entra Parfit y era de, es de gran prestigio pero a ver se llamaba en inglés All, all Souls, souls, all, souls, souls okay. all Souls de hecho hay una novela que se de se me olvida el nombre eh, Javier creo que se llama Todas las Almas en español mm. es un académico es, el, 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 el es español, el académico, si no me equivoco, y es una novela que se pasa en Oxford y se llama okay. Todas las almas. X. Un, un libro muy interesante. Pero bien, eh, a lo que voy es que tú puedes hacer lo que quieras. Y este vato no hizo nada. Estuvo criticando trabajo sin publicar nada original. Y luego escribió un libro que cambió la historia de la ética. De hecho, la clase 10 de este ciclo estudiamos a este vato. Perfect. Sí, sí, sí. Derek Parfit Que murió en 2017. Sí, murió en 2017. Él trató de sintetizar las teorías del deber con las teorías consecuencialistas. Con el contrato social. Trató de hacer una triple síntesis. Haz de cuenta que nivel física cuántica. Sí, que quieren, que quieren unificar la física general con la mecánica Exacto. cuántica. El doctor Pedro Vélez quiere hacer eso. ¿Quieres? ¿Quieres? Eh, sí. Para probarlo, nunca lo he probado. Y ojalá fuera patrocinador, ¿tú? Ah, estaría, sería un buen patrocinador del tren, por ejemplo. Del tren estaría chido. Nos, uh -huh. nos hacemos monstruos. Estaría muy bien, los monstruos. O si no, que, que nos den alas, ¿verdad? Mi punto, uff, ahí si sí estás hablando de otras ligas. Oye, pero bueno, ya al final, eh, a lo que voy con todo esto, es que él publicó un libro y luego fue muy criticado y todo, y él solo publicó dos libros en toda su vida. Toda su vida, imagínate, y fue un académico que cambió la historia de la ética. El segundo libro se llama Sobre lo que importa. Y se trata, se trata de garantito, ética, garantito, exactamente. Porque su primer libro llegó a la conclusión que el campo de la identidad personal no es lo que importa. Esa fue su conclusión. El campo de la identidad personal no, no es, es lo que importa. Y luego. ¿Y sí, la parte de los llama sobre lo que importa. Porque todo lo criticaron, no puede ser. Imagínate que, imagínate que yeah. tú dedicas 50 años a tu vida a la identidad personal y tienes tus orgullos, tus libros. Tu... De repente viene un académico que dice: Ah, eso no es lo que importa. <laughs> dice: No. no lo criticaron muchísimo y luego saca un libro que se llama Sobre lo que importa. ¿Y qué importa? <laughs> ¿Qué es lo que importa? La ética. La ética. Eso él lo concluyó que, que la ética. Él concluyó lo que que, exactamente. Es lo que importa la ética. ¿Cómo vamos a vivir? ¿Cómo estamos viviendo en este planeta? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vas a, a, a actuar? Que desmanteló el libro pasado la identidad personal? Sí. Refiriéndose a la búsqueda basado. de sentido. Aquí no, está... la identidad personal es la naturaleza de las personas. Ah. ¿Qué es una persona? Él llega a unas conclusiones. O sea, yeah. sí saca conclusiones. Diciendo, pero dice: ya debemos de dejar de estudiar eso. Ya uh -huh. sabemos lo que somos. Yeah. Vamos a estudiar sobre cómo vamos a vivir. Fíjate. Okay. Y eso a veces es un trabajo muy pesado, pero necesario. Porque mucho el rol de los filósofos también es decir, oye, vamos a enfocarnos en esto, como una brújula. ¿no? Claro. La figura que yo usé para mi ciclo de ética es una brújula, hacia dónde quieres vivir tu vida. Verdad? Entonces mi punto con todo esto es que su segundo libro, el sobre lo que importa, publica el volumen 1 y luego el volumen 2 y el 3 eran libros que él no publicaba, simplemente se lo mandaba a todos los académicos que él conocía y esperaba sus críticas para mejorarlo y luego mandárselos otra vez. Entonces, ya no le importaba. Lo que él quería es que le criticaran a máxima excelencia su trabajo. Y el volumen 3 lo publicó el 2017, el año que se murió. El volumen 3 sobre ah, lo sí, que importa. sí, sí, publicó. Publicó uno, ah, dos y 3. Publicó, publicó varios volúmenes de sobre lo, volúmenes lo que importa. Tres volúmenes de sobre lo que importa. Pero mi punto es, volviendo al tema del ego. Pero a ver, esos libros tan técnicos, ¿quién puede leerlos, güey? Esa es una excelente pregunta, O sea, ¿tú, ¿tú podrías Eso leer es... un, li un libro así? Yo estoy leyendo el, el... Estoy leyendo Razones y Personas, que es su mm. primer libro. Y ya empecé a leer sobre lo que importa. ¿Y qué tan difícil es para ti leerlo? Súper ¿sí? difícil. O sea, es Muy difícil. Es un... Es un o sea, es, me imagino la lectura que es mucha investigación para entender... Tienes que saber mucho sobre la historia de la ética y cómo, cómo está escrito. O sea, filosofía. son muchos aforismos. O cómo, no, cómo, es, cómo, es un cómo... lenguaje bien sencillo. Yeah. Eso es lo que está más curioso. Él escribe con un lenguaje sencillo, pero cita muchos filósofos. Mm. Te dice esto como dijo tal, yeah. como dijo tal. O sea, se vuelve una, un, un... Es se como hace, un programa recursivo. Se hace hay, hiper complicado. ¿Cómo, que un programa, ¿Cómo funciona un programa recursivo? Hay, hay programas que se, que a simple vista se ven muy cortos, pero porque, porque las líneas de código son muy cortas, okay. pero tienen llamados a otros programas y otras funciones. Entonces, para tú correr todo el programa, tienes que seguir el camino recursivo. Y hay funciones que se llaman a sí mismas hasta Ay, que claro. se resuelva. O sea, hay ciertos problemas que se, se resuelven. Un algoritmo problema. que se corre otra vez. Pero no, es es una, un, una función que se corre a sí misma muchas veces uh -huh. cambiando distintas variables porque uh -huh. se nos vuelve un loop infinito uh -huh. okay, hasta okay. que eventualmente se resuelve el problema y haz de cuenta que se, se llama en, en la inversa y se van cerrando todos los programas. Eso es recursividad. Sí, mucho en leer filosofía y la manera? academia en sí. El, 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 el sistema académico, si lees, un, si lees un paper un ensayo de matemáticas, van a citar a otros matemáticos. Sí, también. Sí. O la ciencia y todo. Por eso la importancia es saberte las bases y, y irlas estudiando cronológicamente. Entonces, total, mi punto con esto es que a Parfit no le importaba este, que le criticaran su trabajo. Tipo esconder su trabajo para publicarlo y decirles a todos, ya ven. Les dije, que la realidad es. No, al revés. Él le mandaba su trabajo a todos para que se lo criticaran y él pudiera ser la mejor versión en sí para producirla. No le importaba vender Pero a ver, libros. ¿qué, ¿Qué tanto crees que Parfit realmente está de que, bueno, el es una verga? O sea, los tengo a todos comiendo de mis manos, tiré el. Mucha sab... gente lo criticó y dijo que sí. no fue exitoso en su síntesis. Muchas personas dijeron que sí. Pero hasta los que critican su trabajo. Admiten que hay que algo se pasó de adelante. Sí, claro. Logró entender a Kant como nadie, logró entender a los, a los griegos como a nadie. No como nadie, pero logró. Eh, es bien difícil ta, a, tener claro también. Muchos pueden decir que afortunado, ¿verdad? Que, que, que afortunado que tuvo la suerte, la salud, el cerebro. La, ¿verdad? Muchos filósofos se mueren sin terminar sus sistemas filosóficos. Imagínate que, Ma, yo, Marx, imagínate que yo sea Nietzsche. Ok. Y a Betisaber Mateus. Mm. Hazme un repaso de. De lo que ah, has sería leído. Una, sería una vergüenza. ¿Se culiarías? No, no, hombre, demasiado. No, no podría. Eh, se dice que Nietzsche era muy. decía siempre la verdad. Eh, era muy incómodo estar con él en un cuarto porque él pensaba algo y te lo decía de inmediato, sin perder tiempo ni rodeos. Era sincericida. <laughs> Así se dice. ¿eh? Pues es Ahora una canción. Es ah, una sí canción, es... sí. Ah, ok, ok. Entonces, es de Leiva, buena canción. ¿Leiva? O sea, es uh -huh. un, es, Leiva es un músico español, pero por ya. una persona que dice mucho la verdad y que llega al punto en donde se vuelve ofensivo, es un... Está sincero. bien, cañón. Sí, El, y, y, y en la filosofía, Nietzsche le dijo las verdades a muchos filósofos. Les dio en sus... En la fibra de la fibra... De, y, y destruyó muchas filosofías, Nietzsche. Pero mucha gente se queda ahí. Él tuvo un periodo destructivo y luego un periodo constructivo. Mm. Destructivo en el sentido de derrotar otras teorías y constructivo en el sentido de proponer las suyas nuevas. Eh, pero bien, se dice que ese filósofo el martillo por, en dos sentidos. ¿no? Uno porque pues sí, rompía las cosas con su tipo de... como él ya se iba al grano y decía cosas muy como marcantemente claras. Y que ya que lo lees, si es cierto, como no lo observé antes y destruye mucha cosa. Pero otro es, le dicen el filósofo el martillo, porque es como esos martillos chiquitos para detectar la vibración, por ejemplo, de un jarrón. Mm. Tú le pegas con un martillo y escuchas cómo vibra mmm, y te das cuenta si está hueco o no. Yeah. Nietzsche sabía cuando era como un detector de mentiras. Sí, sí, sí. Y, y tiene una frase muy buena para esto, que es de que, la, que dice, le echan lodo, le echan lodo al agua para que parezca que es profunda. Mm. ¿Sabes? Uh -huh. Entonces... Le pones lodo para que parezca que tiene de que kilómetros, pero en realidad es un sí. es muy superficial, una teoría superficial, y él lograba hacer todo eso. No, está un trabajo muy muy importante. Que llegaremos ahí si es que llegamos. No sé cuántas temporadas. Si la gente sí. si la gente se sí, apunta. Y es que... va a la clase, va a este link en, la, en los comentarios. ¿sí? Exactamente. Entonces eh, número uno teorías de virtud. Así empezó la ética, las teorías de virtud. Ahorita vamos a ver una por una. La semana 2 y 3 vemos teorías de virtud. Eh, por ejemplo, Sócrates, Platón y Aristóteles, y Epicuro y Tomás de Aquino, todos ellos defendían una normativa de virtud. Acuérdate que estamos en las teorías de ética normativa. Mm. Ahorita explico la teoría de virtud. Número 2, teorías del deber. Hay teorías del deber que se llaman de deontologías. Vienen del griego antiguo deon, de deber. Muchas deontologías se tratan de un tipo de Dios que sugiere los deberes. Pero hay deontologías que no, no necesitan un dios. Por ejemplo, la de Kant. Kant desarrolla el, el imperativo categórico, que es como una fórmula de lo que debes de hacer independientemente de la situación. Él trató mm. de hacer una fórmula universal sí, para sí. la acción. ¿Bien? La vamos a estudiar ahorita. Sin sí, necesidad. O sea, ¿hay muchas teorías que, ne que necesitan un, un dios? Eh, algunas deontologías eh, se tratan, por ejemplo, este, si tú estudias una teoría del deber cristiano-católica, necesita un tipo de yes. Dios porque están los mandamientos, por ejemplo. Pero, por ejemplo, el, el premiar las virtudes o... Lo, o... No, teori... no, no, no. Eh, ¿Eso esas es son... ¿Es las... religión? Las teorías de virtud no, no necesitan un Dios necesariamente. Yeah. No todas las normativas necesitan un Dios. Pero necesitan un salto de fe en el sentido de que tienes que creer que esas virtudes son las que deben... No es un salto de fe, es como una creencia moral, sí. Mm. Eh, ¿Qué crees que es más importante, la justicia o la sabiduría? ¿Me preguntas? Te pregunto. ¿A mí? ¿En qué contexto? Eh, en general. ¿Una persona sabia? En, como una generalidad. Sí. Yo creo que es más. Es una norma de... la pregunta. Pues Perdón, sí. pero nada más para. Mi pues punto... yo, yo creo que necesitas sabiduría para, para hacer justicia. Si no, ¿cómo haces justicia con ignorancia? Platón estaría de acuerdo. Entonces, ¿es más importante la sabiduría? Yo creo que en primera instancia sí. Hay mucho Pero que ver, pensar. Es que también, ¿cómo sabes qué, qué, qué porcentaje de sabiduría tiene, verdad? Mi, mi punto con uh -huh. eso, eh, perdón por hacer la pregunta tan grande, ¿verdad? Como que ponerte donde sí. spot, ¿verdad? Pero está bien, <laughs> sí, es, sí, sí. está chido es que cada quien tiene jerarquías mm. todos tenemos jerarquías de virtudes ¿qué es más importante? A o B o C o D o E o F e. entonces vivimos con ciertas virtudes entonces eh, pues yo lo veo como un monito que le estás metiendo attributes puntos. cada vez que sube de nivel pues <laughs> si tienes repeje. cero de justicia y nueve no de sabiduría pues le, le metes, más le metes un poquito más de justicia el problema es que cómo lo cuantificas eso es muy mm. difícil ok ahorita vamos a platicar de las virtudes entonces están las teorías consecuencialistas las teorías consecuencialistas el más famoso es el utilitarismo Uh -huh. Que sería eh, el utilitarismo definido generalmente hablando es lo correcto es aquello que produce el mayor bien para la mayor cantidad de personas, eh, o la mayor felicidad para la mayor cantidad de personas, o la mayor salud. Entonces, te fijas en la consecuencia de la acción, no en la acción. Por otro lado, el deber, la teoría de, de la deontología, antes de pensar en las consecuencias, piensas qué es lo correcto, cuál es mi deber vamos a ver un poquito también sobre eso. Eh, la, la cuatro, que es de las jóvenes, se llama teoría de contrato social. Hubo una serie de filósofos, entre ellos Hobbes, Locke, este, Rousseau, pero más modernamente eh, uno de Harvard, T.M. Scanlon, defienden que eh, ¿qué nos debemos los unos a los otros? Como en nivel social, las interacciones sociales. ¿Qué nos debemos los unos a los otros? Vibro algo. No, quiero vender el aire. Ah, ya, dale, dale. Entonces, eh, teorías de virtud la estudiamos en la clase 2 y 3, teorías del deber en la clase 5, teorías consecuencialistas 8 y 11. Ok. Eh, y contrato social, esas no lo estudiamos, nada más las menciono en la clase 1. La, entonces, vamos una por una, ok. Y al final de estas, vamos a estudiar nada más tres aquí hoy. Y al final voy a decir la quinta, la que es eh, un bebé, ¿verdad? Entonces, teorías de virtud. La idea de la teoría de virtud viene de los griegos antiguos, principalmente de Aristóteles. Eh, Aristóteles, eh, claro que Platón defendía las virtudes cardinales y Sócrates de alguna forma defendía teorías de virtud, pero Aristóteles en su libro Ética Nicomaquia realmente hizo una teoría muy fuerte sobre qué son las virtudes. ¿no? La idea general es esta. Los seres humanos tenemos eh, una cosa que se llama carácter, ¿no? ¿Qué, qué, es, qué, es, ¿qué es carácter? ¿Qué es, eh, el carácter viene de la palabra carece. Carece es marca, en griego mm. antiguo. Entonces, marca, cuando tú marcas, cuando tallas una madera, haces una marca y se va haciendo como que un, una raya. Nuestro carácter, el carácter de cada quien, son como las marcas que hemos ido desarrollando a través de nuestra vida. ¿Cómo se produce un tipo de carácter u otro? Depende de la práctica, cómo practicas, la forma en la que actúas en el mundo. Ahora, la idea de una, de una virtud, la virtud es una excelencia de carácter. Es un carácter excelente. Por ejemplo, la valentía. Una persona valiente tiene una excelencia de carácter. Aristóteles pensaba que la virtud está entre dos opuestos, entre el cobarde y el temerario. El cobarde es, eh, es el que nunca hace nada valiente, siempre está escondido hasta atrás, y el temerario es el que se avienta todo lo loco a todas horas. El valiente es el que está. Y hace lo que tiene que hacer cuando lo tiene que hacer de la forma que lo tiene es que hacer. Es el sweet spot entre... Exactamente, el justo medio le llama Aristóteles. Ahora, ¿cómo desarrollamos... Voy a empezar a decir justo medio en lugar de sweet spot. Como que nunca he encontrado medio. El, la, la traducción, una traducción que me gusta, el justo medio lo a... Es un concepto filosófico voy aristotélico. Va a decir, como dice el concepto aristotélico, el justo medio. El justo medio, sí. El justo medio. El JM para raza. <laughs> el JM para raza. Entonces, pero suena muy bonito, ¿verdad? Pero, sí, sí, sí. pero ¿cómo sabes nuestra virtud? Según Aristóteles, cualquier ser humano tiene la capacidad de ver virtud en el mundo. Mm. Y su idea es muy sencilla. Emularla, repetirla, ¿no? eh, practicar. Entonces, tú ves una virtud en el mundo y la practicas. Entonces, ya sé que suena medio ambiguo, porque hay personas que pueden decir, oye, la virtud, eh, robar es una virtud. Pero se, se relaciona mucho con... Lo que me has platicado la historia de los filósofos y los mentores, ¿no? O sea, el, el rol de mentor es precisamente ver una virtud e intentar replicarla o no. Intentar enseñar a virtud. Mm. Es una gran o sea, pregunta para él, en la no me refiero? Eh, sí, la, la idea de los mentores sí es, es observar lo que hace una persona y tratar de eh, emular, eh, como ubicas emularla para mm. emular, ¿no? O sea, como que repetir, simular lo que la persona está haciendo. Practicar. Eh, yo lo que recomiendo aquí para mis alumnos es eh, cuestionen cuáles son los que ustedes piensan que son sus mentores, observen cómo sus vidas se están llevando y, tra y practiquen en el mundo, practiquen diferentes virtudes. Pero todos tenemos pues, nuestros padres, este, nuestros profes, algunos amigos, algunos, no, yo qué sé, celebridades, que son como, que tienen ciertas virtudes. ¿okay? Eh, las virtudes cardinales vienen de Platón, sería sabiduría, valor, moderación y justicia. Para Platón, la justicia... Es un equilibrio entre sabiduría, valor... Esas son las, las virtudes cardinales. Virtudes cardinales okay. de, de Platón, sí. O sea, ¿Aristóteles define el concepto de virtud? No es que lo define, él produce su definición, sí. Okay. Pero la, la, el concepto de virtud viene desde antes de Aristóteles. Yeah. Él, digamos, que expandió el concepto y lo especificó más. Y Platón ya los, los, los describe en, en... ¿Cuántos? ¿Cuatro cinco? Cuatro, cuatro, cuatro. virtudes cardinales. Que es eh, sabiduría, valor... Y moderación son las tres principales. Y está la cuarta, que es la justicia. La justicia se produce si hay sabiduría, valor y moderación. Ok. Y él lo define eh, con la alma tripartita: que una persona que es sabia, valiente y moderada <coughs> va a ser justa. Ok. Si tú eres sabio. O sea, la justicia es una consecuencia de tener sabiduría, moderación y qué más? Sabiduría, eh, moderación y valor. Hay valor. Entonces, si tú eres una persona valiente, moderada y sabia, Platón diría que probablemente eres una persona justa. O sea, tú dirías, que en ese... Bueno, Platón diría que la justicia es la virtud máxima. La justicia es deseable en sí mismo. Máxima, pues tal vez, tal vez es la más importante. Pues si buscas una garantía... Si implica que tienes a las otras tres pues, Sí, si ves si una persona justa... Tienes Probablemente más, esa persona, según Platón, según la teoría de virtud de Platón, sí tendría los demás. Entonces, yo lo que hago aquí es que pido, oye, imagínate tu vecino. Si tu vecino eh, no es moderado, es un atascado oye, en todo. Mama y es, pone canciones hasta las 4 de la mañana. Ajá, no es exacto. Es una persona que no, no es sabia, no, es muy es, ignorante. Es racista, Ajá. empieza a tirarle mierda a todo lo, lo que, que la sea, ni piensa las cosas que hace, exactamente. Y es una persona, eh, es, este, perdón, eh, moderación. Eh, ah, y es un cobarde. Te decimos un cobarde. <laughs> exactamente. Tira exactamente. mierda y luego se esconde en la exactamente. casa. Exactamente. Probablemente ese vecino no es justo. Sí. No es una persona justa. Fíjate. Sí, sí nunca lo he visto así. Es, la, la teoría de Platón es, es miel. Es muy, muy buen trabajo. Y fíjate cómo es algo muy. Platónico. Sea, ahora, si tu vecino es una persona sabia, muy, muy sabio, eh, siempre muy prudente con cómo piensa, con cómo reflexiona, es una persona, ¿verdad? Es una persona moderada. Tiene sus deseos y en un nivel moderado, tanto apetitos, no sé, sexuales o de drogas, o lo, lo que quieras, cualquier tipo. Lo tiene muy moderado y es una persona valiente, ¿no? Cuando pasa algo, hace las cosas que tiene que hacer. Platón diría, probablemente tu vecino es justo, es una mm -hmm. persona justa. Se y, y la idea de las virtudes son como comodines. Es como un comodín en las cartas, ¿no? Independientemente, si sí, a mí también me empezó a dar frío, sí, In independientemente de la situación que se le presente, la persona virtuosa va a saber cómo actuar. Esto empezó a dar tos, güey. <coughs> ¿Sí? Sí. Pues está en 26, igual y le... Sí, yo creo que... Ya sí, ya. Bien. Ahí me reí, Entonces... Ju fue un justo, fue justo medio. Ahí el justo medio, exacto. Creo que nos pasamos un poco, hay que regresarlo. Exacto, hay que regresarlo justo medio. Este... Sí, está muy caliente, muy frío. <laughs> justo medio. Entonces, esas son las teorías de virtud. Uh -huh. ¿Estamos? Ok. Número dos, teorías del deber. Las teorías del deber, como comenté, vienen del griego deon por ejemplo, sería decir, oye, es incorrecto no cuidar de tus hijos. Ese sería un tipo de deber muy sencillo, ¿verdad? Muy directo, ¿verdad? Eh, el, el imperativo categórico en la idea de Kant que defiende lo siguiente. Eh, él dice: Mira, cuando te presentes con una situación, tú debes de buscar que esa situación pase por una fórmula. Él escribió cuatro formulaciones de, del imperativo categórico y las estudiamos en la clase de Kant. Pero generalmente hablando, te digo, eh, te digo una, ¿no? Sería eh, probablemente la, la, la más famosa, la, la, la de la universalidad. Eh, so, actúa solo de la forma en la que tu acción piensas que debería de ser una ley universal. Sí. Entonces, si tú haces algo, eso que hiciste, debería de ser eh, algo que todos deberían de hacer. Sí, todo el si tiempo. todo el mundo lo hiciera, el mundo estaría en un... Ahora, eso es lo interesante. Mm. Kant no se fija en la consecuencia. Es decir... Ah, es el deber ser. El deber ser. Okay. O sea, no, 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 está, no está ligado a que el mundo sea un lugar mejor. No, está ligado al deber de... Kant pensaba, como somos seres racionales, debemos de... Y claro que pone la vara muy alta. De hecho, mi clase de Kant se llama el idealista. No porque es idealista filosófico, eso es diferente, porque es un tipo de idealista como esos soñadores, ¿verdad? Sí. Eh, hay quienes pueden no estar de acuerdo conmigo, lo acepto perfectamente. Creo que puede que hayan comentarios de, de, de todo tipo, ¿verdad? Muy bien. Eh, pero básicamente la idea es que el concepto se rompe en sí. Mm. Por ejemplo, el concepto de, de mentir, ¿no? Y Kant era muy estricto en esto. Kant pensaba que no deberíamos de mentir nunca, independientemente de sí, todo Yo me acordé de Kant. Está, está bien pesado. Entonces, el ejemplo que da Kant es, si alguien entra a tu casa y te dicen, oye, eh, hay alguien aquí en la casa, si hay alguien lo voy a matar. Y hay alguien, tú tienes que decir la verdad, independientemente. Para ver cuándo, o sea, en qué momento Kant peca de, eh, güey, te estás pasando, o sea, de orgullo. Como que de orgullo. O sea, de, de querer decir a la verga, si ¿Sí es porque chingas o porque lo digo yo. Es que hay, hay unos filósofos que se dedican a escribir sobre cómo debería de ser el mundo. No les importa cómo están las cosas. O sea, qué tan diferente es esta, esta manera de, 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 de ver la ética, esta, esta teoría del deber mm. a una religión. La justificación que se canta es esta. Eh, y se hace una justificación lógica, porque mm. no es exactamente un salto de creencia. Claro, tendría, habría que leer la crítica de la razón práctica. Ahí es donde él defiende to, todo esto. ¿verdad? Es un libro enorme, muy complicado. Yo lo que enseño son las bases, pero las bases defienden que si tú, eh, si tú mientes y sigues el imperativo categórico, estás diciendo que la verdad no importa. Estás diciendo, mira, eh, yo miento, entonces todos deberían de mentir. Y el concepto de la verdad en sí se pierde, y, se destruye. Y, y mentirle un mentiroso, o sea, si una persona Tampoco. mintió para llegar a, esas, a ese dilema en el que te está poniendo, mentirle un mentiroso cancela las mentiras. Kant probablemente no le importaría. Él Me diría, vale, mucho, sí, tú y dir la verdad. Mucho de lo de Kant está basado en la intención, la mm. intencionalidad. De hecho, el sistema eh, legislativo de alguna forma es kantiano. Tú si sí matas a alguien por accidente. Pueden pasar una serie de cosas, pero tú si matas a alguien con una intención y está comprobado, ya, ya valiste. O sea, el tema de la intención. Sí. Por ejemplo, un, un trabajador está construyendo una casa y se le cae un ladrillo eh, y mata a una persona ahí abajo. Cancel del siglo XVIII, vale la pena mencionar, ¿verdad? Entonces, eh, se empezaron a formar las leyes en base a mucho, porque antes era... O sea, me recuerda no a, mucho a, la intención. a Bartleby, por ejemplo. Ok, por ejemplo, ¿cómo? No sé, como que es, se, se vuelve ah, muy un, un silogismo, o sea, en el sentido, no sé si silogismo sea la palabra. Mm, no, 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 silogismo es O sea, un, llevar, es a, llevar a una, a una lógica... Abs abs ad al absurdo, al absurdo, ad es una, sí, es un... Porque, a ver, falacia. cualquier teoría o cualquier modelo que tú desarrolles, lo primero que tienes que hacerlo es hacerle pruebas de estrés, llevarlo a los extremos sí. para encontrar si van a poder sostenerse ahí. Ok, entonces él, le pregunté a mi profe eh, sobre este ejemplo de Kant y la respuesta es que Kant, o sea, tú, el, el ejemplo del asesino, ¿no? es, mm. un, es un ejemplo muy famoso, eh, es el contraargumento del asesino. Eh, lo que diría Kant a eso sería, oye, tú estás haciendo lo correcto. Es, es, si, si alguien mata a alguien, el, el culpado de matar es ese asesino. No, no, no es tu culpa, ¿sabes? Tú hiciste lo que tenías que hacer. Claro, es un idealista. Mm. Este, entonces, el, el que está actuando moralmente eh, de forma equivocada no eres tú, es, es el asesino. La, ma, matar. Sí, sí, porque... sí, sí. La otra formulación es, nunca debes de usar a una persona sí, como en, un medio. Entiendo su intención de universalidad, o sea, me queda claro que era lo que buscaba. La, ¿no? La otra formulación es, nunca debes de usar a alguien como un medio, sino que como un fin en sí. Sí, es, mismo. eso sí lo recuerdo. De... Estas son las dos más famosas. Entonces, eh, en esa... Eh, pues también usar a la gente para llegar a otra cosa, pues también no va. ¿Por qué? Porque somos seres racionales, libres e iguales. Pero le puedes mentir a alguien que te estás dando a ti como un medio, o Kant dice, no a la no. chingada. El, el culpable es él, tú nada más haces lo que tienes que hacer. Exactamente. Tú tienes conciencia limpia, es decir, tú estás haciendo lo correcto, independientemente de lo que te hagan. Tú o sea, es mejor morir correcto. como una víctima que vivir como un. un no sé, como un pecador. No sé cómo, cuál sería la palabra que Kant usaría. Este. Como un, un no vivir pues como un. Pues sí, eh, o sea, prefieres... no ético. Este. Claro que, mira, muchos. Es la teoría que sí, sí, sí. si le pasara a Kant eso sí. y estuviera su mamá y me gustaría saber qué Kant. <laughs> exactamente. Sí. Pero, pero vaya, eh, hay un rol de los idealistas en el, en el mundo, porque nos enseñan hacia dónde podríamos llegar a ser. Mm. Como que elevan Kant. Este, si fuéramos computadoras, tanto... eso sería algo que. que... Ajá. Pudiera llegar a suceder. En un sistema pasa eso, en un sistema, en un, en un programa, así es. así es. Sí. Kant estudió mucha lógica y, y defendió muchos. Entonces, ahora, eh, mi punto es que no es que las teorías del deber estén bien, pero estudiar teorías del deber a la hora de actuar te da más como herramientas cognitivas sí, para marco. poder decidir, exactamente. A veces, híjole, no voy a hacer eso porque me van a cachar, pero no, no debería hacerlo. No debería hacerlo independientemente, si me cacho, independientemente de las consecuencias, claro. como soy un ser racional, libre, ¿verdad? ¿sabes? Esos tipos de cosas. Eh, eso son teorías del deber. Teorías consecuencialistas, estas vienen de, de alguna forma, sea, hay diferentes versiones, ¿no? Está la teoría consecuencialista eh, egoísta, que sería, debo de hacer lo que más me beneficia a mí en vez de los demás. Eso sería el egoísmo ético. Está el, está el altruismo ético, que sería lo opuesto. Debo de hacer lo que trae las mejores consecuencias para todos, menos para mí. Y está el utilitarismo. O pues sea, hay tal cosa como egoísmo ético. ¿Sí? Egoísmo ético, entiéndase, el sistema o el, el, el algoritmo vaya que premie el egoísmo. La normativa. Sí, que la normativa sea el egoísta. Sí. Que el egoísta sea lo éticamente correcto. Exactamente. Nietzsche, fue, ver, eso, Nietzsche fue egoísta ético. Eso, 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 eso se usa como un, una propuesta hacia la sociedad actual o como un marco de referencia de, mira, él, en, el, en el egoísmo ético esto acabaría pasando. Fue una, norma, fue una normativa. O sea, el genuinamente hecho, lo proponía como, pero, digamos, de, egoístamente ético. Es más complicado que eso. No es justo mm. decir solamente que Nietzsche fue un... Nietzsche fue un eticista de valor, mm. de, de, de virtudes, ¿no? Él proponía nuevas virtudes. Entre ellas, las virtudes que él proponía eran virtudes que no eran necesariamente altruistas. Yeah. Eran virtudes que él decía, por ejemplo, necesitamos las virtudes que estamos utilizando en la sociedad están anticuadas y nos van a llevar a una decadencia psicológica eso lo dijo en el siglo XIX eh, y de alguna forma estamos por ahí para Nietzsche deberíamos de defender eh, nuevas virtudes buscar nuevas virtudes y él propone algunas pero él propone que las personas busquen virtudes en el mundo y defiendan lo que es las mm. virtudes lo que debe de ser una virtud cosas como la fuerza o cosas como pero no la fuerza para matar o para la, no es eso mucha gente concluye eso eh, admirar la fuerza o, o buscar fuerza en el mundo, o sea, no avergonzarse de, su, de la... impulsaba más la definición de, de, de virtudes propias en lugar de comprarte las que sí, él defendía lo que se lo que le denominó como perspectivismo. Mm. El perspectivismo es y también para la epistemología, el, el, es decir, ¿qué es la verdad? Pues depende a de quién le preguntes. Yeah. Hay, hay, hay varias verdades, no hay una verdad monolítica como absoluta. Hay más bien muchas verdades dependiendo De la perspectiva en la que la veas. ¿Y qué es lo correcto? La forma en la que actúas. Es una teoría un poco más moderna, pero no me quiero adelantar. Okay. ¿verdad? Este, Ayn Rand fue una egoísta ética también. La estudiamos en la clase 8. Eh, y está el utilitarismo. Hay utilitarismo de acto o de suma o de hedonismo. El utilitarismo viene de Jeremy Bentham y John Stuart Mill, eh, filósofos de UCL en Londres. Y defiende que deberíamos de hacer lo que produce el mayor beneficio sea las mejores acciones, eh, el mejor placer o la mayor felicidad para un colectivo de gente. Mm. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre placer y felicidad? Placer sería un acceso sensorial que te hace sentir rico. Okay. Y felicidad sería un estado psicológico de estar contento. Hay cosas que te pueden dar placer, pero no felicidad, otros te pueden dar felicidad, pero no placer. ¿Qué te puede dar felicidad y no placer, güey? Ver a tu hija sonreír. ¿No crees que es una especie de placer? Pues no es placer ya, ya, como ya es. tal. Que okay, ya entendí ¿sabes? esa diferenciación. Te hace feliz. Sí. Pero tienes que limitar, por ejemplo, tienes que trabajar mucho, tienes que ser un buen padre. Y eso a veces te significa ser infeliz en algunas cosas. Mm. Limitarte. Ya, ya entendí. ¿Sabes? Eh, hedonismo sería más placer a toda costa. ¿Verdad? Eh, utilitarismo de... De sumatoria sería buscar la mayor felicidad. Muchos hospitales son utilitaristas porque, por ejemplo, tienes 500 paquetes de una medicina oncológica, una, una, unas ampolletas para cáncer, eh, y tienes 200 de otras, y tienes 100 de otras, y tienes 5000 pacientes. En Entonces tienes que maximizar las medicinas para maximizar cómo van a vivir yeah. las personas que, que viven, maximizar la vida. Y no hay una que sea como ponderada. ¿A qué que, te refieres? De que tienes a esta persona y a esta persona. Mm. ¿Cuál, ¿Cuál escoges? Ah, no, pero esta persona es un doctor que tiene el potencial de salvar a no sé cuántas personas. Mm. Esta persona es un asesino. O sea, Bien. ese tipo de. En la clase 3, cuando estudiamos. No, en la clase 2, eh, cuando estudiamos a Epicuro, la filosofía de la muerte, estudiamos, hacemos un ejercicio comparativista. Mm. Los ejercicios comparativistas, en un contexto médico, se dedican a hacer estos cálculos. Bien raros, bien perversos. Ponderados, o sea, son Ponderados, de do, hacia dónde se deben de usar los Incluso medidas. la edad de la persona, cuánto, la, cuánto tiempo le sí. queda. Sí, claro. Son problemas súper complejos eso, y bien eso densos. Eso en la medicina me imagino que es muy. O sea, es utilizado en ese tipo supuesto, de dilemas, ¿no? Claro. En un buen hospital, sí. Porque, pues, pues incluso en la, en la lista de trasplantes, por ejemplo. Ahora, de, hay dilemas de, éticos ahí, tipo, oye, ¿por qué salvaste a un político y no salvaste a 10 niños? Uh -huh. ¿Verdad? Eh, claro que hay escándalos y ahí entran juegos de poder y entran temas de dinero. La ética y... politista sería, no, sería la que. La, la ética que, en la política. La que premias al político, güey. ¿Qué preferirías un... Yo soy ética robertista, güey. El que... <laughs> Cada quien tiene una ética, <laughs> sí. ¿verdad? O sea, ahora yo soy egoísta, pero nada más yo puedo ser egoísta. Todos los demás tienen. Que... Ese es el problema el egoísmo. Sí. El, el, el egoísmo es de cuenta. Eh, quiero que sea una excepción. Yo soy uh -huh, la. Ex... Sí. El kantianismo se escapa de eso. Mm. Por ejemplo, oye, eh, por eso es el, la prueba universal independientemente de quién soy yo, ¿qué se debería de hacer? O independientemente de las consecuencias. ¿qué es? Ah, una forma de explicar, eh, como con cultura popular, de entología y consecuencialismo, es con Capitán América y Tony Stark, Iron Man. Capitán América es de entólogo. Capitán América quiere hacer lo correcto a toda costa, independientemente de las consecuencias. Vamos a salvar a todos. A todo. Tony Stark empieza a hacer unas matemáticas. y Oye, si hacemos esto, se mueren 10,000, pero salvamos a 100,000 y... ¿Sabes? Ese choque, sí. ese choque de teorías es un choque épico a través de la historia, de la filosofía, y se ve mucho en el cine. Ahora que estás entendiendo esas cosas, claro. vas a verlo bastante. Hay personas en, la, en, 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 en personajes eh, que dicen, oye, híjole, mate a este vato para salvar a 10. Y otro tipo de personaje va a decir, no lo mates, no lo mates, no, debemos de preservar la vida a toda sí, costa. Sí, sería que no lo mates, el culpable más de los 10 es otro güey, tú. Exactamente, haz lo que tienes que hacer. Entonces, muchas veces en la vida enfrentamos dilemas. Pero ¿sí? ahí diría Platón que es un cobarde, entonces no diría que ese bate es justo. ¿Quién? El güey que no salvó a las 10 personas. ¿Por qué? ¿Una pues, persona justa mataría ahí? O sea, para salvar a 10 personas, yo creo que el, el hecho de decir yo no me voy a meter, o sea, el hecho de decir yo no voy a tomar esa decisión porque no me corresponde, ¿se podría considerar un acto de cobardía? Depende de tu definición de justicia. Ya. Yeah. Si tú defines justicia como la persona que hace lo que tenga que hacer para salvar el mayor número de vidas, ahí está, depende de la metaética. Sí, de, tienes razón. Te fijas, te vas hacia atrás una capa más. ¿Qué crees que pensaría Platón? Sobre ese dilema. Se lo dices a Platón. Eh, está bien difícil responder. Yo pienso que él... Ahí estaría hablando más de lo que yo pienso sí. que lo que diría Platón. Estaría revelando algunos de mis sesgos. Pero yo probablemente diría que él no mataría a la persona. Porque una persona virtuosa no mata. Y ya. Yeah. Ahí se quedaría. Yo pienso que no mataría a la persona. Y si le dicen, oye, pero ese vato es un ladrón. Una de las críticas a estos. <laughs> sí. No, no, no. Pues, una de las críticas a estos experimentos mentales es que no, bueno, no ladrón, siempre son realistas. La... Yeah. No siempre son realistas. Como sí. que. Si sucede una situación de esas, van a haber otras cosas que te van a dar la solución. Mm. Eso sucede, por ejemplo, en un reality show, ¿no? Sí, bien, cabrón. ¿Viste, claro. ¿sí? ¿Viste un... Squid Game o no? No, nunca no lo vi. Uy, compadre. Aviéntate Squid Game, está lleno de, de dilemas éticos y, y no filosóficos, más que nada éticos, de qué hacer, qué es lo correcto. Hay ética de virtud, hay dentología, hay todo. Pero más allá de Squid Game, la, la, la serie coreana, está el reality show, ya salió. Salió un reality show, el vato que gana, la persona que gana, no quiero decir, eh, no spoileé, oh, híjole, X, no voy a decir nada, eh, gana 4.53 millones de dólares. La verdad. Son 456 personas y el que gana, gana 4.56 millones. Es el premio más grande que ha habido en, según esto de un reality show. O sea, la ética aplicada funciona mucho para los realities. La ética en general, la teoría de ética. Pero sí, pues funciona más para vivir, la neta, pero... Sí, en pero, un reality... pero genera entretenimiento en un sí, reality, ¿no? Sí, definitivamente. Días más de hecho, los algoritmos también. Se sí. dice que en, en, los, en los clips o en los videos, mientras más lenguaje ético tengan, más exponencializa la, la forma en la que se esparce el video. Claro. Una vez de un estudio sí, fomenta eso. la opinión, genera división, interacciones. Exactamente, exactamente. Y la política es el exceso de la ética. Entonces, hay mucho que se genera. sí. Es muy inflamatorio, ¿verdad? Y mucho de la política sucede a un nivel emocional, no solo, no solo racional. Entonces es muy difícil decirle a alguien que está mal una política. Si la persona, sí. ¿sí? Si la sí, persona sí. vivió con un tipo de... vive un tipo de vida, siente un tipo de emociones, le vas a decir que no, pues ¿cómo que no? verdad. ¿Sí, sí, verdad? Sí. Es muy complicado. Pero bueno, no me quiero meter en eso. Consecuencialistas y luego las, las teorías de contrato social. La, la, la definición, si eres general la definición general de una teoría de contrato social es una teoría normativa basada en la idea del contrato social el contrato social es todos firmamos sin tener que firmar nada literalmente un contrato que es de que vivimos en sociedad o sea que, que tú eres parte de una sociedad que no ¿verdad? pero si eres somos estrictos nos referimos a la filosofía de T.M. Scanlon es un filósofo de Harvard que escribió un libro que se llama lo que nos debemos los unos a los otros what okay. we owe to each other ¿Qué nos debemos los unos a los otros? Y en este, yo no lo he estudiado mucho, quiero dejar claro, pero hasta, hasta ¿Pero mi. Pero ese libro que establece el contrato social, al que se no, refiere a la teoría de contrato social, ¿establece una teoría contractualista? Mm. Una normativa contractualista suya, de, 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 de Scanlon. Habla sobre las relaciones entre las personas. Este, y tiene más que ver con el altruismo, con, yeah. con la sociedad y con el bien mayor, ¿verdad? Aquí tengo una definición técnica, está medio pesada, pero ahí te va, ahí te va lo difícil que es. Dice. Un acto es incorrecto si su realización en esas circunstancias sería rechazado por cualquier conjunto de principios para la regulación general del comportamiento que nadie podría rechazar razonablemente como base de un acuerdo general informado y no forzado. Que o así sea, si atenta en contra del orden social, básicamente, ¿no? Bien, eso Bien. fue un, un resumen, una síntesis. Eh, y la parte racional es importante, de un, un consenso sí, de personas racionales. que una, que una persona racional no estaría en contra de. Exactamente, sí. exactamente. Está buena la definición. Está interesante, ¿no? Es un trabajo fantástico. Pero de nuevo a la pregunta que hiciste, que le hiciste para Parfit, que se me hace una muy buena pregunta. ¿Cuántas personas entienden a Parfit? Muy pocas. ¿Cuántas personas entienden a Scanlon? Menos o, o tal vez más que Parfit, pero pocas. Eh, sí, Parfit estaría indignada de que cómo que menos. <laughs> Pues que se murió antes. Se, mur se murió no sé quién se murió antes. No sé si está vivo, Scanlon. Ahora que lo pienso. Pero bueno, Parfit se murió en el 2017. Su libro fue en los ochentas, El Razones y Personas. El último fue en 2017, el año que se murió. Pero mi punto es que debería de haber más personas que sepan cómo actuar. No se te hace prudente que más jóvenes, claro. ¿verdad? Como que nos dan muchas herramientas de todos tipos, pero no nos enseñan cómo actuar, cómo vivir. A mí se me hace un gran gap, un gran problema, un gran agujero en la educación. Hoy en día, Hoy en sí, día. claro. Sí. Más que nada la manera en la que la ética es enseñada, o bueno, en mi experiencia educativa, ¿no? ¿Cómo fue para ti? Pero es que, que a ver, tam, tam, también se me hace muy injusto criticar esa manera porque mm. en ese momento en mi vida también había una, un desinterés muy marcado de mi parte hacia sí. aprender y es muy difícil también para un profesor enseñarle a alguien que evidentemente no quiere aprender esa materia sí porque en esa materia en ese en ese momento de mi vida no, te, estaba no me interesa sí. incluso no 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 estaba o sea no iba a aplicar lo que lo que iba a aprender en ese momento estás pensando en otras cosas incluso la la manera en la que en la que opera siendo un joven no mm. es muy ético o sea, yo, yo me acuerdo que leí un libro de esos, de, de los populares hoy en día, que hablaba un poco de Kant y explicaba el comportamiento de los niños, los adolescentes y los adultos. Mm. Y básicamente lo que decía era que los, los bebés en un principio actuaban de una manera muy directa, o sea, exigían exactamente lo que querían. Mm. Conforme el ser humano va creciendo, empieza a agregarle más complejidad a las decisiones. Capas, pero además. a fin de cuentas es, oye, yo quiero que, darme un beso con esta morra, entonces la voy a invitar al cine para, mm. y, y empieza a generar... Vas a hacer todas las capas. Sí para lograr lo que quieras. Y quieres. el último nivel era precisamente no tratar a las personas como medio y hacer las cosas porque las tienes que hacer o porque es el deber, es tu deber hacerlas, tu responsabilidad. ¿no? responsabilidad. Sí como el tipo de especie que eres, el tipo de ser que eres, deberías de lograr hacer esto. Entonces, en, es, en ese momento ya más maduro, entiendes sí. por qué deberías estudiar ética. Pero cuando estás sumergido en esa etapa muy transaccional de yo quiero hacer las cosas para que yo sea el máximo beneficiado, es muy difícil meter la ética. Definitivamente, te hago, te hago dos comentarios sobre esto. Eh, primero, eh, muchos filósofos y educadores de la filosofía, han argumentado que enseñar ética es algo más difícil que enseñar las otras, porque necesitas un poco de experiencia en el mundo. Necesitas sí. haberte equivocado, es haber pensado, es un poco más de madurez intelectual. A mí se me hace complicado eso, porque eso quiere decir que hay mucha gente que no, no le pueden enseñar ética. Y tal vez es verdad, lo tengo que aceptar. Sí. Tal vez se deberían de enseñar diferentes cosas eh, a esa edad. Tal vez había otras cosas que te interesaban. También lo que, puedes, lo que para ti puede ser un trigger para empezar a estudiar ética es estar del lado incorrecto de una injusticia. Puede ¿eh? ser. Dices, no mames. Y empiezas a... Y empiezas a preguntarte, oye, ¿por qué no actuaron de esta forma ante mí? ¿O por qué yo hice esto y pasó esto? Pero si nunca estás en ese rol de víctima, es muy difícil encontrar lo que despierta ese interés de quiero estudiar ética. Por eso se requiere un poco de experiencia. Uh -huh. Mi... Mi segundo comentario es que... Se me olvidó el segundo comentario. Ahorita, ahorita regresa. De estudiar ética eh, siendo un joven Kant. Sí, híjole. Hacer las cosas este, por el deber. Ah, ya, gracias. Eh, hay alguna de las que dijiste triggerio. Que todos tenemos una ética. Hayamos o no estudiado. ¿Te acuerdas que dije eso? ¿De dónde viene la ética si nunca la estudiaste? Viene normalmente de tres como grandes este, grupos de interés. Eh, porque la otra pregunta es: ¿a quién le interesa que seas ético? Pues tus padres te enseñan qué está bien y qué está mal. En muchas cosas, nuestra ética viene de nuestros padres. ¿Crees que la ética por default es egoísta? Espera, o sea, déjame terminar esta sí, idea. No se te, te, te respondo eso en breve. Eh, nuestros padres, otro grupo de interés serían las religiones. Mucho de la religión eh, en América Latina, mucho de la ética es una ética católica. Tú y yo tenemos éticas católicas. Sí. Creamos o no en Dios, o, o, o seamos agnósticos, que sería que no nos importa la pregunta de Dios, o seamos ateos, que sería que, ¿verdad? que, no, que no creemos, o, o creyentes, mucha de la religión eh, propone una ética. Entonces el país, el continente entero, eh, todas las religiones, y tercero, pues de alguna forma... Eh, los que admiramos o nuestros amigos o en la calle aprendes ética o en la tele aprendes ética o con tus maestros con tus mentores entonces es una amalgama como una sí. mezcla de esas tres cosas pero es muy diferente que tengas una ética que te tocó a que la estudies que te sientes a sacar viste lo, el, lo que estamos haciendo hoy es fibra por fibra estamos sacando y estamos estructurando y organizando claro. cada una de las ideas verdad me preguntaste que si pienso que eh, las personas son egoístas, eh, ¿cómo lo dijiste? Por naturaleza. La, por default, o sea, la ética... Yo lo, a ver, y otra vez Ana, lo comparo mucho con el tema de inteligencia artificial, entiendo mm. que no somos máquinas, okay. pero la inteligencia artificial a grandes rasgos es un algoritmo que explora una base de datos, ¿no? Sí. En, es, en eso se basa, ¿qué tan bueno es el algoritmo y qué tan extensa es esa base de datos? Mm. Según mi conversación con ChatGPT, así fue como me la explicó, que de hecho ya voy a grabar la parte 3. Qué chido, qué chido. Este, entonces a lo que voy es que en, en un principio, tu base de datos es muy limitada, pues no tienes precisamente el, el conocimiento ni las. Sí. Pues ni si todas las variables. Todas las variables. Toda la, la info. Sí. Entonces, en, en primera instancia, ¿empiezas siendo egoísta? Um, dos, com bueno, dos comentarios. Me gustaría que en uno de esos de ChatGPT me invitaras. Creo que me encantaría Caale, participar. Wey. Estaría súper chido, sí. porque a eso me estoy dedicando, ¿verdad? Y podemos ahí analizar muchas cosas chidas, no solo filosóficas, sino que ingenieriles y de, de AI. Este, sobre lo otro. Es difícil eh, responder, ¿sabes? Este, lo, Mi experiencia es con, con mi hija, ¿verdad? Una, una bebé tiene, eh, en lo que estamos grabando, tiene 11 meses. ¿Tu, tu bebé dirías que tiene ética? Eh, la ética sería el estudio de la moral. Mi bebé tiene una moralidad. Una moralidad. Que la moralidad sería definida como una serie de creencias sobre qué está bien y qué está mal. ¿Tu bebé crees que Entonces, tiene una moralidad? está desarrollando una moralidad. Okay. ¿Cómo? En base a prueba y error. Entonces, Pero ahorita todavía no la tiene. No, yo creo que... No. O sea, yo creo que... Ahí te va. Eh, creo que nacemos... Esto ya está comprobado de alguna forma. Nacemos o sea, con como, algo... Como un AI sin base de datos. No, no, no. Esa sería tabla rasa. Esa fue no. derrotada por Chomsky. Chomsky... No, no es tabla rasa porque el algoritmo está. O sea, el algoritmo está programado. No, no. Tu sí. algoritmo no ah, es... Ah, claro. Lo nada más programó. No, no tienes base de datos. Pero Ahora el, el algoritmo está. El algoritmo es la secuencia de, de, de acciones uh -huh. que entrenan un modelo en base a una cantidad de datos. Uh -huh. Ya que se entrena el modelo el modelo se produce en el mundo entonces para hacer el algoritmo ocupas gente programadores increíblemente buenos y ocupas una base de datos con un, los mejores datos variados eh, organizados pero la, el, alg el algoritmo en el bebé serían las condiciones materiales a mí no me gusta usar analogías de tecnología yeah. para humanos porque se me hace que estamos sugiriendo precisamente lo que dijiste que no Su somos sugirámoslo a mí no me gusta sugerir eso porque que dije que no somos que no somos inteligencias artificiales eh. <laughs> Yeah. Hay que platicar de eso, hay que platicar de eso. Pero eh, en otra ocasión, porque estaría, <laughs> muy, estaría muy largo. Eh, yo creo que somos inteligencias naturales, o tenemos inteligencias naturales, que son una cosa diferente, ¿verdad? Tenemos biología, prueba y error. Uh -huh. Los bebés están sesgados, todos los, todos los humanos estamos sesgados. ¿Y a qué me refiero con eso? Que en base a lo que sucede, se producen ciertos aprendizajes. Por ejemplo, me acordé ahorita que yo quería inflar un globo con, con Emma, con mi hija, y el globo venía. Eh, con una falla de fábrica, Entonces, cuando lo, lo sople explotó, no mames. Y se asustó un chorro, empezó a llorar ¿eh? y ahí ya se generó un sesgo. Cada vez que ahora Emma ve un globo se va a asustar. Se empieza a como que oh, y le sí, sí me chingada, sentí terrible, vato, me sentí pinche fábrica, ¿quién es la marca, de Sí, quién sabe. ¿Qué pasa dónde, madre? ¿Quién se ganó un trauma, güey? Un trauma, porque lloró bien <laughs> <laughs> duro, sí. Y luego se le quitó y ahora ya juega otra vez con globos. Ya, yeah, qué bueno. Pero se le generó un sesgo pienso que es constructivo porque ahora ya sabe que esas cosas de colores pueden tronarle Son por la cara. es posible que trunen. sí y, y básicamente ya, ya sabe pero ahora está sesgada en el sentido de que cada que ve algo piensa que es así Qué cabrón. O sea, Entonces, eh, todos estamos sesgados con cosas que nos pasan. Eso podría desencadenar que no le gusten los payasos ¿Es a cierto? los 12 años. o bueno, a los 10 años. ¿Si se, ¿no? se queda algo ahí? Sí, porque cuando vea un payaso, no voy a invitar payasos a sus fiestas <laughs> por ahora. Eh, de hecho, casi no se invitan. Nos sé, bueno, sí se invitan payasos o ya no. Bueno, quién sabe. No he participado en muchas payasos fiestas. es una figura muy aterradora. Sí, a mí sí me da sí. mucho miedo <laughs> los payasos. No, principalmente por la Stephen King la It. Sí. ¿Ya la viste? ¿Estás en sí, Stephen sí. King, no? Sí, la Edith es muy buena. y Vi la serie en su momento. Ah, bueno, yo también. Entonces, me, esa se me encantó. Muy cabronata. Sí, está muy chida. Muy, muy chida. Porque te, el, el, el que actúa como el payaso. Es muy bueno, güey. Muy bueno, güey. Lo ves ahí sin maquillaje y dices, ay, casi es ese vato. Sí, sí. Pero bueno, X, este, no noventera. Eh, entonces, no es que seamos egoístas o no. Yo creo que, eh, por ejemplo, Emma... Ve, le damos muchos besos a ella, de que un beso y así. Y le compraron una muñeca de Navidad y agarra la muñeca y le da un beso y yeah. la cuida y le da biberón a la muñeca. No mames. Que es lo que sí. sí, sí. Y dices, oye, pues, y eso viene de su forma de ser o, o que nos ha visto, como que emula, copia. Entonces, eh, y con, con Lara, nuestra, nuestra perrita de que la acaricia. Pero lo que voy es que una bebé diferente en unas situaciones diferentes no en unas circunstancias mm -hmm. sé que decir iguales es imposible pero dentro de similares. lo que cabe la palabra igual similares okay podría tener respuestas muy distintas. Definitivamente, definitivamente. Claro, cuando tiene hambre... Es a lo que me refiero con que el algoritmo está programado. O sea, esa, esa manera de responder ah, ante la hay situación. Algo, hay algo que ya somos desde que nacemos. Ajá, eso estoy de acuerdo. Eso, eso es, Por ejemplo, a eso me estoy refiriendo. como sí. Le llamé algoritmo, quizá no sea la palabra correcta, pero me refiero a la vocecita que interpreta la base de datos que la llenas con experiencias. La, la estructura eh, cerebral sí, tal, y corporal sí. de lo que somos. Porque no somos solo nuestro cerebro, ¿no? Somos nuestro cuerpo, somos... Toda una recolección de cosas. Estamos, está nuestra parte de mi libro sea tratar de esto. Pero eh, parte de lo que es un bebé tiene que ver con su genética y la genética, pues, tiene una serie de, 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 de como eh, implicaciones hacia atrás, ¿verdad? La genética, hay quienes estudian que hay de repente genes violentos. Entonces, eh, y se habla mucho de la injusticia genética. Hay gente que nace con un gen violento y la traen terrible. La, está, está, están en peligro enorme porque si alguien tiene un gen violento y está detonado, está activo porque hay genes dormidos violentos, que sería la epigenética, que se te despierte y que no, eh, está en gran riesgo porque puede acabar en la cárcel muy fácilmente. Claro. Entonces, acuérdate la frase de Camus. Eh, un hombre sin ética es una bestia sal, saltada en el mundo. Entonces, es de la un ética gran. ¿Y qué es el freno para eso? Pues frena algunas cosas. Este. Qué deberías de hacer o qué, ¿verdad? Desarrollar virtudes. Una gran parte de, 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 de nuestra formación ética tiene que ver con no solo eh, entender sobre ética, sino que practicar ética. Yo le recomiendo a mis alumnos: oye, estudias ética por algo. ¿Para qué? Ve a practicar en el mundo. Es como un tipo de músculo. Hacer lo correcto no siempre es fácil, es bien difícil hacer lo correcto. Normalmente lo, lo fácil es hacer, ¿verdad? Lo que nadie se entera, sordear, rodar. Lo correcto es mucho más difícil. Claro. Pero bueno, hay consecuencias y no. Pero vaya, eh, nos os llamamos chido, pero sí, sí, sí. este. Está la pregunta de la motivación moral, por ejemplo. Oye, ¿por qué ser ético? ¿Para qué eres ético? ¿Para que te aplaudan? ¿O para irte al cielo? ¿O eres ético para, no sé, no estar en la cárcel? ¿O eres ético para decir que eres ético? Hay mucho, Ese es un tema importante, la motivación. Igual no eres, mundo... eres ético para que te pregunten por qué dices que eres ético y luego te digan para decir que eres ético tú digas, no, y, luego <laughs> Ay, tú te, y luego tú cabrón, te sientes fíjate. bien porque él cree que tú no lo haces para decir que eres ético, pues realmente <laughs> yeah. lo estás haciendo para todo esto. Ya, ya. Yeah, yeah. si le, le vas agregando capas. <laughs> ¿no? Hay muchas capas, sí. Pero a ver, ¿creerías que la, la razón ulterior es un egoísmo? Mm. En muchas capas. ¿A qué te refieres con la razón ulterior? La razón ulterior me refiero a una persona como, ah. como Parfait, que al parecer le valía más el reconocimiento. Parfait, y él sí, Lo hacía, Parfait, lo sí. hacía por. ¿Qué puede haber? Puede ser posible. Lo hacía por el progreso de la filosofía. Pero quizá él estaba internamente disfrutando de esa imagen que se había creado de él mismo puede y ser. se vuelve como un, una especie de masturbación. A... Puede ser. O, o sea, parece ser que la forma en la que vivió su o vida sea, la, la... buscó avanzar. La ética la, de la humanidad. La pregunta es: Parece ser. en ese caso, es ¿somos buenas personas o excelentes actores? El opuesto de Parfit sería que si él quisiera realmente dinero o fama, él hubiera hecho su mejor esfuerzo para esconder y desarrollar su mejor capacidad y luego vender un montón de libros y hacerse rico. Pero, a ver, el título de su segundo libro te dice algo de él, ¿no? Sobre, ¿Estás la, de acuerdo? sobre lo que importa. Está, sí. eso, eso es una sí. arrogancia dura. Sí, ¿eh? sí, 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 sí. Lo hizo tal vez para llamar la atención. Digo, ten, para responder. A como a los tú críticos. me cuentas, sí. toda la, Él tiene todas las credenciales para. Sí. Claro que también puede ser un tipo de egoísmo, egoísmo cósmico. Porque mientras mejor haga su trabajo como filósofo, más va a durar sí. su trabajo o como egoísmo artístico. Es marketing, o sea, está prometiendo de más. Pero lo, lo entregó, entregó el, excelencia. No, los, no, no Es como a ver. Para mí, el, el, el máximo. Y hay un bit de esto de Sainz, el mm. máximo nivel de egoísmo es en el cereal que es la, la marca del cereal que se llama Life, o sea ponerle Life a un cereal es a la verga, o sea <laughs> wow de qué y es un cereal muy popular, Marketing, pero no sí. le hace justicia a la vida, claro <laughs> o sea, está buenísimo, eh, entonces hay mucho más que solo lo que sé yo de mm. su trabajo y creo que su trabajo habla por sí mismo, se defiende solo, ya yeah. Marca de un buen trabajo filosófico es que se muere el filósofo y el trabajo sobrevive, se defiende solo. Eso también ma marca de un buen artista. Sí. Un buen artista eh, puede ya no existir y si su arte es bueno, es buen arte, que eso vamos a platicar en el episodio. Pero es que 3. también muchas cosas sobreviven por las historias que se contaron del arte y no necesariamente por el arte. Estás pensando en Cancerbero. No, okay, estoy oh, pensando no. en la Mona Lisa, güey. Ok. La okay. Mona Lisa es esta obra que, ah, pero... que a ver, técnicamente... Es muy buena, digo, no soy un experto, pero realmente se hizo famosa porque la intentaron robar, porque sí. la duplicaron, porque... Sí. Pero el trabajo de Da Vinci habla más que de la Mona Lisa. Si pero tú la, pero, estudias todo el sí. trabajo de Da Vinci, vas a ver que se defiende solo su, su historia, su vida, sus obras. Pero se vuelve un juego del huevo y la gallina, porque también, obviamente, el Da Vinci crece mucho porque es el el, Por el, la Mona Lisa. el el pintor de la Mona Lisa. ¿Quién sabe? El autor de la Mona Lisa. Yo no me sé la historia de es da, da Vinci. un juego de la, del huevo y la gallina. ¿Cómo, cómo? Depende de que tanto sepamos de la historia de Da Vinci. Puede ser que sí, pero puede ser que no. Puede ser que la, la Mona Lisa logró llegar a ese a estatus, ese el que tenía, antes de que se hiciese famosa. Pero a ver, dime un artista muy, muy reconocido que no tenga una obra así de, de... O sea, que no sea una obra la de este vato, su obra maestra. Eh, se me vuelve, no sé, Aristóteles. Se, Aristóteles no tienen... Pues Aristóteles es el que sale a través de... de es el que, el que le escriben, o no. ¿A quién, quién es el que nunca escribió nada? Sócrates. Sócrates. Es el Perdón, primero. Lo estoy confundiendo. Sí. Sí. ¿Platón fue el segundo? Pues bueno, Sócrates puede ser un ejemplo. Pero, de hecho, Sócrates es mejor ejemplo que Aristóteles. Sí. Yo, yo dije yo Aristóteles. Haya, sí. Yo dije Aristóteles porque él no tiene un libro que es. Tal vez la Ética Nicomaquia, pero no es lo mismo que la Monalía. O sea, tiene muchos libros. Pero muy es que buenos. también la figura de Sócrates está muy. Aparte, no son artistas. Muy, estábamos hablando sí. de artistas, ¿verdad? Y este, o sea. Entiendo, obviamente, guardando proporciones Chopin. y en diferentes. Bueno, Chopin sí tiene canciones emblemáticas. Pero no es una. Son, Digo, no te, no te diría el nombre, pero sí hay una canción que es sí. la canción Yo de Chopin. mucho Chopin. Es muy buena para concentrarte, es increíble. Sí. Yo antes me despertaba siempre con Chopin. Neta. Sí. Yo uso Chopin. Tengo una playlist que uso siempre de, de Chopin. Llevo años y años usándola. Eh, pero sí, no me la sé. Yo pensé que te referías a una obra. Increíble. O sea, una, una obra, una, Mona Lisa. Una, una punta de lanza. Es que ah. bueno, la Mona Lisa tiene una... Es, 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 es un exceso. Sí. Sí. Pero sí. lo que voy a es que esa misma simetría ¿Dalí? existe. Bueno, pues, la, los, el del reloj, de que sí, así, o sea, la aparición de un frutero sobre un lago. Que sí. eso no quiere decir que por sí mismos y por su técnica no eran famosos, pero lo que los lleva a un nivel distinto también es esa obra que los empuja, ¿no? que los, yeah. los populariza. Y el punto de eso estábamos haciendo que si los trabajos se defienden solos o que si la gente inmortaliza un trabajo y lleva a alguien a, a una obra maestra. Eh, Kant, por ejemplo, eh, pero no sé si el punto es que tenga uno solo o que tenga muchos. Ya, ya no sé ni el que está. Sí, se puso Yo muy meta. Se, no puso, sé se sí. puso muy meta. Sí. sí. Yo creo que hay casos que sí, que es una cosa que los lleva al estrellato, pero tal vez son los one, one hit wonders, por yeah. ejemplo, tipo Lou Vega con Mambo Number Five. Mm. Eh, no, sí. ya me acordé. El punto que quería hacer es que okay. a lo que voy con que están relacionados es que una obra, por mm. definición, si su artista, si, si su artista vaya es público, eleva la carrera y la vida del artista. Si su artista es público. Pues así es. Porque okay. también hay obras anónimas que. ¿Te refieres al marketing y a cómo se ve sí. ese artista? Sí, sí, sí. O sea, a, a, a cómo acaba trascendiendo en la historia. El caso de Nietzsche, por ejemplo, sería un contraejemplo. A Nietzsche, cuando se murió, eh, su trabajo pasó por lo peor de lo peor que te puedes imaginar. Fue utilizado por los nazis. Haz de cuenta que su hermana, esta Elizabeth, eh, se casó con un alemán del Third Reich, del, de los nazis y tomaron las notas de su último libro que no era un libro eran notas todavía no era un libro del mundo el no no, no es del mundo se llama eh, the will to power okay. eh, 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 la voluntad al poder algo así la traducción y esas notas la transformaron en un libro ideológico lo instrumentalizaron y entre la entre ese libro y otros le daban un paquete de libros a los soldados nazis mm. entonces mancharon su trabajo de la peor forma posible que te puedes imaginar entonces nietzsche fue odiado por todo el mundo por muchísimos años, y no solo por ese tema. Fue odiado también por los religiosos, porque él tiene la idea de la muerte de Dios. Eh, fue odiado por la izquierda, fue odiado por la derecha también, fue odiado por los... Pero antécimos. a ver, el, el odio no es algo negativo en este contexto en el que estamos hablando. La indiferencia sería lo que quieres tú evitar como... Sí, trataron de esconder su trabajo. Sí, claro, esto, estoy de acuerdo, la indiferencia. Eh, a través del odio trataron de esconder y enterrar y destruir su trabajo. No. Eh, su trabajo está tan bien escrito que se logró defender por sí mismo. Okay. Otros académicos, ya por ejemplo, este eh, Walter Kaufman, él fue un filósofo que uno de sus padres era alemán y otro de sus padres era americano. Él, eh, cuando empieza la Segunda Guerra Mundial, se sale de Alemania, se escapa a Estados Unidos y ya crece allá, se acaba la guerra, todo, y él se hace un académico, se hace un académico nichiano, y él hace las traducciones nuevas del trabajo de Nietzsche al inglés. Y de alguna forma limpia el nombre de, 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 de Nietzsche. Porque él hace traducciones pues, más fieles a lo que escribió, no traducciones manchadas, o sea, nada más criticando, caricaturizando, humillando por todo el odio que generó. Entonces, mucha gente hasta la fecha en América Latina también es controversial la hora de Nietzsche. Mucha gente en pocos departamentos de filosofía enseñan a, a Nietzsche. También hay otros motivos, no solo ese. Pero a través de los años se ha quedado, ha quedado claro que su trabajo ha proliferado, sí. y, igual Marx. Igual sí, hay... Muchos han tratado de derrotar el trabajo de Marx por lo que ha pasado con eh, comunismos y dictaduras en diferentes lugares del mundo, pero el trabajo de Marx también se defiende por sí solo en algunas cosas, entonces ha sobrevivido. Sí, no, no, mi, mi argumentación no iba en contra que el trabajo hablaba por sí mismo, sino que irónicamente lo que en su momento intentó... O sea, ocasionó que intentaran sepultar a Nietzsche, que es este, este, este libro que tú me estás contando, mm. fue también el mismo motor que hizo que salieran todos estos defensores mm. de su trabajo y, y la calidad de su trabajo acabó haciendo que sea viable, sí. ¿no? Si hubiera pasado eso y el trabajo hubiera sido malo... Sí, sí, perdía, sí, y la mayoría del trabajo se pierde. Sí. La mayoría de lo que se escribe a de través la de la historia se desaparece. O sea, ni para qué escribo entonces. No. Ya vale, madre. De... O sea, las notas me mejor... vas <laughs> <laughs> no, a No mis sí, notas, va a sí, quemarlas. Ese es el reto de. Eh, y eso definiría que es un verdadero filósofo. Que por él, es la famosa prueba del tiempo. Que he hablado mil veces con, con, con muchas personas. Eh, ahora, lo difícil de estudiar filosofía de hoy es eso también. ¿Cómo sabes? Cómo, de hecho, lo de Parfit. Yo pienso que Parfit va a pasar la prueba del tiempo. Pero puede que no. Puede que en 100 años ya nadie hable de Parfit. Y empiezan a hablar de otro vato que ni siquiera conocemos hoy: de una AI. Quién sabe. Quién sabe. También y digo y quién hay, sabe. Y hay influencers ahí, que son muy populares. Leí un artículo que ya es más rentable para muchas marcas contratar un o hacer un influencer Yo virtual. Voy a tener un Roberto virtual, güey. Ese es mi sueño. Está cañón. Que. que... Ocupe sí, la, lo la parte publicitaria. estoy haciendo. Ya chinas? tengo mi voz hecha. Ah, neta. Ya nada más falta hacer el render más conven, conveniente. Hay, hay unas páginas chinas muy buenas, muy económicas para hacer eso. Sí, o vas a un estudio, te toman fotos, videos, estarán cuatro semanas en procesarlo ya con la voz que tengo es suficientemente buena y. Neta. Y se va. Qué chido. Y ahí le puedes establecer unos parámetros éticos de los scripts, ¿sí? sí ya es complicado, hay que platicar de eso más sí. en otra ocasión. Bueno, vamos, vamos, vamos a terminar acá la clase, ya no nos falta tanto. Ah, nada más un pequeño repaso. Las teorías de ética normativa entonces se tratan de los criterios y las reglas para normar la conducta, para ver lo correcto e incorrecto. Entonces, la primera está basada en las virtudes, la segunda basada en los deberes, la tercera basada en las consecuencias, la cuarta basada en el contrato social y la quinta que te prometí que te la iba a enseñar es la que es un bebé, está basada en empatía. Se llama ética del cuidado. Eh, okay. Care Ethics. Esta viene de 1980 de una, una filósofa que se llamó Carol Gilligan eh, en un libro que se llama In a Different Voice, en una voz diferente. Entonces, esta está basada en las relaciones interpersonales de las personas, en la empatía en el cuidado. ¿Quién debe de cuidar a quién y por qué y cómo? Entonces, está enfatizada en el diálogo. Es una ética normativa basada en diálogo y en, las, en los cuidados. Fue criticada, por un lado, por ser sexista, que está enfocada más en las mujeres. Y por otro lado, fue alabada porque es una idea muy original, muy constructiva y pues se puede aplicar a todos, en realidad. No es fue criticada que... por ser sexista. Sí, no, no sé mucho sobre el caso, pero tendría que leer el libro, no lo he leído. Pero tengo entendido que eh, proponía de alguna manera que las mujeres. Digo, aquí estoy especulando un poco, pero probablemente se trataba de eso, de que, que las mujeres. Hacen un tipo de cuidado yeah. diferente que los hombres, ¿sabes? Quiero ser muy cuidadoso con eso. Sí. No estoy diciendo que yo pienso así. Simplemente. O sea, se puede instrumentalizar que para hacer un juicio moral y bajo el contexto social actual y los roles que existen para sí. hombres y mujeres, podría poner a la mujer bien dicho. Sí. Algo así lo entendí. Sí, ahora. sí, sí. Algo así. Claro, tenemos, tendríamos que leer el libro. Y saber si eso es verdad. Estoy especulando. Sí. ¿ok? Es una conjetura. La conjetura es cuando haces una conclusión con información incompleta, ¿verdad? Más o menos por ahí. Gran palabra conjetura. Sí, pasar. son conjeturas. Mucho de lo que decimos que son argumentos, no son argumentos, son conjeturas. Ya Muchas veremos, conclusiones son conjeturas. Muchas pues, conclusiones son conjeturas. Vamos a empezar conjeturas la y, y el justo medio, ¿no? Sí, justo medio. Es decir, yeah. hay más, mis notas, conjetura. <laughs> justo medio. Sí. Luego eh, échales un vistazo en el diccionario. Te va a enriquecer sí. más de lo que, de lo que hablamos. ¿Okay? De hecho, en, en de las notas de la clase pasada tengo la definición de aforismo y uh -huh. la definición de bolición. Qué chido. Yo ah, ¿verdad que te conté que se hizo una herramienta. Esa idea que tuve. En la maestría de buscar definiciones es una herramienta. La herramienta es un glosario. Yo hago glosarios. Cada que llevo una clase hago un glosario personal. El glosario sería una serie de definiciones. Y en Mindshop, cada que hay un grupo nuevo, hacemos un glosario colectivo. En Google eh, Docs Sheets. Sheets. Ahí la gente va y pone... Es, Podríamos tratar de hacer un, un glosario para creativo, pero sospecho que van a haber muchos troles que van a empezar a borrar. Extrínseco <laughs> y mamás así. Sí, van a trolear. Pero bueno, quién Lo sabe... De hoy es extrínseco. Esa extrínseco. Es la palabra. <laughs> Ok, entonces, eh, número tres, ¿cómo se aplican las teorías éticas? En la metáfora del bosque, estos serían los árboles, específicamente un árbol. Entonces, la ética aplicada o ética práctica, se puede decir de las dos, estudia temas controversiales y temas específicos. Por ejemplo, eh, el aborto. Mm. O, por ejemplo, los modelos generativos. O, por ejemplo, eh, ¿a qué te refieres con modelos generativos? El GPT, GPT, ah, GPT es, eh, es Generative Pre-Trained yeah. Transformer. Es un transformer preentrenado entrenado generativo. Es una tecnología que surge después de los GANs. Los GANs eh, fueron un avance de las redes neuronales y luego están los, los Transformers. Bueno, los GANs eran generativos, pero ya los Transformers son la versión nueva de los GANs. Son, eh, se van construyendo una sobre otra, pero vaya, son los mejores, entre comillas, modelos que tenemos. Hay quienes piensan que son los modelos fundacionales. Como el teclado QWERT, que se estructuró como uh -huh. el teclado oficial. Hay quienes piensan que los transformers y los modelos GPT, los gener generativos... Van a ser el estándar. Van a ser el estándar, sí. Y hay quienes tienen miedo de eso. Porque, pues, una vez que estableces una industria, es como, pues, tú haces teclados de otro tipo y ya nadie los compra. Sí. Hay un miedo de eso. Porque... No, ya se genera un palabrismo. O sea, hay ciertas palabras que... Seguramente este teclado propicia y eso cambia de cierta manera las cosas, ¿no? Sí. ¿Y cómo pensamos y que si es la forma más eficiente o la forma más correcta? O sea, la ñ? La ñ en el ah, idioma es español sí. se evita en gran medida porque muchos de los teclados más que nada o son... se pone el punto y coma como el flyer que les mandé feliz año bros. Sí. Puse un punto y sí, coma, el punto y coma fue la mejor noticia del mundo que está en el lugar de la Ñ. que está spameado teclado, por todos lados sí, sí, sí. <laughs> sí. por el idioma eh, otros idiomas que no son el inglés verdad sí. eh, es un tema enorme porque es que esa estructura se establecen unos parámetros y unos principios unos axiomas que serían las reglas matemáticas básicas y ya se de cuenta que así tiene que ser es como lo, del, lo del que dijiste del Titanic de un barco sí. o un avión un grado y ya pasan 100 años y no necesariamente tiene que ser el, el mejor o el más eficiente pero sí. Es el que pegó. Necesita ver uno demasiado superior. Sí. Para que valga la pena pasar para También. la humanidad la curva de aprendizaje. Entonces, seguramente, y hay muchos mejores modelos que QWERTY sí. en, en cuestión de los teclados, pero son ligeramente superiores. Entonces, no vale la pena. Sí, exacto. Solo es un poco. Mm. Exacto. Mm. Tiene que ser algo gritante. Sí. ¿Verdad? Tiene el que tema algo de lo disruptivo. Pues las touchscreens, ¿no? Las pantallas, ¿verdad? Mm. Eso sí. Hay... Ha un, reemplazado muchos teclados que claro, la pantalla. Es más, que en los smartphones. En los smartphones más que nada. El claro. iPhone rompió madres a sí, todos cierto. los teclados. Exacto. Like los Blackberry, Blackberry, Blackberry retro, Era el ¿no? estándar, sí. Está bien, cañón, eso. Yo sí. creo que lo, lo que va a darle en la mano a los teclados va a ser una especie de comunicación. Verbal. No, no, no mental. sé si verbal, yo creo que va a ya ser. Ya hay un estudiante de MIT que logró hacer unas búsquedas de Google, ¿sí viste, no? No. Pero sí. he, he visto he visto que lo hacen con. Con pacientes que tienen esclerosis múltiple, mm. hay, un, hay una computadora que responde a los Alá, a, al ojo, vaya, a la vista. También el. Y con una precisión muy, muy cabrona. No manches. Sí, el Neuralink, de lo que se está tratando hacer sí, no, los... no creo que sea la mejor, pero es un intento, un esfuerzo de, de, de eso. ¿no? De hacerlo. Pero bien, eh, entonces, todos esos estudios de ética, de esas cosas específicas, de hecho, mucho de lo que hablamos, pueden ser varias éticas aplicadas, ¿no? Entonces, eh, la ética de la medicina, eh, la ética de las vacunas, la ética de los automóviles, eh, AV, los eh, automóviles vehículos, los vehículos automáticos, está la ética de eso. Esas son éticas aplicadas. Aquí traje unos ejemplos, pero estudia cosas específicas y controversiales. Ah, una cosa importante que distinguir. No hay que confundir ética aplicada con política pública, mm. porque hay unas cosas que son pertinentes a uno y al otro, ¿no? Y otra cosa es que son a los dos. Por ejemplo, mentir. El concepto de la mentira se estudia en la ética aplicada. La ética del mentir. Entonces haces argumentos, norma, propones normativas, todo para la, el tema de la mentira. Eh, pero sería una pésima política pública si es de que es prohibido mentir. Una tontería. Otra cosa sería, por ejemplo, la venta de, de garajes. La venta de garajes es tipo. Tú abres tu, la cochera y empiezas a vender cosas. Eso es, no es, no hay ética aplicada de eso. Pero si hay políticas públicas de eso. Yeah. es decir, o sea, no oye, necesariamente son uno a uno las relaciones. Exactamente. Decir. Hay otras que son las dos. Por ejemplo, el asesinato. Uh -huh. El asesinato es un tema que se estudia en la ética aplicada y hay políticas públicas de asesinato. ¿Y por qué se da esa diferenciación? Depende del caso, pienso. O Yo sea, creo que debe ser algo súper controversial y súper. Que tenga carnita ética. Pero lo que voy es que una venta de garaje tiene el potencial de ser ética aplicada, pero nada más no le interesa a la rama, ¿no? Ajá. O sea, ¿quién, no es... sí, ¿Quién quiere Exacto. especializarse? Por eso dije la carnita <laughs> filosófica. Sí, sí. Yeah. Escribí un libro sobre la filosofía de las ventas de garajes. <laughs> pues, tal, tal vez sería algo tipo el mercado oscuro de las ventas de garajes. No sé, sería más, yo creo que sociología. Sí. No sería exactamente ética aplicada. Mm. Pero es una buena política pública porque no quieres que toda la ciudad abra una venta de garajes. En un mismo día y se hace un caos en tu ciudad y un mercado subverso y luego tranzas y, y. Crimen. <laughs> es todo un tema. ¿no? O sea, hay políticas públicas vigentes hoy en día para las ventas de garajes. Según sí, yo Si sí. yo vendo algo en mi garaje, tengo que pedir un permiso. Pues no sé sí, si en em nuestro si país. Si empieza a crecer mucho. Nos, ah, ajá. Si empieza a hacer ruido. Molesta, exactamente. Ya. Tal vez. Eh, o haces un problema con los vecinos. Imagínate que haces un excelente. Y de repente hay un. Trágica, la colonia el, el, sí. Y tal vez en nuestros países no hay. Depende del país en donde estés. Hay países más exigentes. Piensa en Nueva York, por ejemplo. Imagínate si que un Combate empieza a vender, no sé, en un departamento y se empieza a hacer una fila y tráfico. Y... <laughs> Seguro hay multas sí, sí, sí. O en otras ciudades. Pero bien, entonces, ¿cómo se aplican las teorías éticas? Aquí hay unos ejemplos de ética aplicada. Se los leo: el tema del aborto, el tema de la eutanasia, el tema de la donación a los más necesitados, la pena de muerte, las tácticas de guerra, la censura, la bioética. La ética de la tecnología la puse en, eh, en, en negritas porque es a lo que me estoy dedicando yo. No creo que voy a hacer mi doctorado en esto. Está demasiado pesado. Me siento exhausto todo el tiempo estudiando ética de la tecnología. Muy difícil. No lo recomiendo a nadie. De esta, hasta te produce ansiedad de estar leyendo tanto sobre inteligencia artificial y filosofía. En un futuro será más fácil, espero. Pero yo no creo que voy a hacer mi doctorado en eso. Es como que... Sería como hacer un doctorado en encajarte alfileres en los ojos. <laughs> se, se, está, la se siente. No oh, mames. Porque estoy estudiando a las personas más poderosas y perversas del mundo. Esto es bien, bien duro decirlo así. Este, y, y, esta, y implica tantas ramas. Y luego implica tanto sufrimiento y tanta gente. La gente piensa que es algo muy sencillo, pero el mundo se está. Se comanda. Cuando cambia la tecnología, cambia las fuentes de poder y cambia el. Y empiezan a ver de esas habilidades geopolíticas. Está cañón. Eso de Taiwán, este, de los chips, quién se va a quedar con Taiwán y quién va a proteger y todo ese tema de la industria de los microchips está enorme. ¿Y para qué quieren chips? Para hacer mejores inteligencias artificiales. Hay un cuello botella enorme. Si ¿Sí has leído sobre eso? No, tema? explica eso. Eh, no, no sé tanto sobre el tema, pero mi, mi mejor amigo, te encantaría conocer a este vato. Ese vato, si quieres un podcast en inglés, habla con este. Este vato es parte de la historia de la tecnología. Él se llama Yutin Kuo, él es taiwanés okay. y se hizo mi mejor amigo en la maestría, allá en Cambridge. Tiene cincuenta y tantos años y él es ex Microsoft. Mm. Él estuvo como 30 años en Microsoft. No Llegó a ser director, tenía que de que a 300 personas que trabajaban para él. Y él es parte de lo, los primeros equipos que empezaron a hacer inteligencia artificial de detección, de detectar imágenes. Él de alguna forma fue el pionero de Azure, Microsoft, uh -huh. para hacer inteligencia artificial. Total, y él es de Taiwán. Y él me, me, me acabó explicando un poco de la política de ahí, ¿no? Este, hay libros que hablan sobre esto que se llama The Chip, The Chip War, la guerra de los chips. Y haz de cuenta que lo que está pasando es que pa para tú hacer inteligencia artificial realmente de vanguardia, necesitas tres cosas fáciles de, con de conseguir, entre comillas. Primero, el talento para diseñar los algoritmos, los sistemas, ¿no? Segundo, los datos. Que es, eh, pues ya platicamos, mientras mejor la base de datos, más variada, más organizada, mejor, acceso, ¿verdad? Y tercero, eh, le llaman compute en inglés, que es eh, el chip para Lo El hardware, sí. El hardware, exactamente, el hardware, el chip o los chips. Entonces, eh, el, chip, el GPT-5 no ha salido. Eh, se argumenta que no ha salido el GPT-5 porque hubo un retraso en la entrega de unos chips. Pero eso es lo mismo que está pasando con la industria automotriz. O que pasó en ¿no? los últimos años. O sea, sí, hubo un chip gigantesco de chips. De chips sí. Ahora. Al punto en el que hoy en día compras una camioneta y te llega en uno o dos años sí. de ciertas marcas. ¿no? Supongo que son chips diferentes, pero al parece ser, puedo estar equivocado, pero parece ser que estos chips que pidió OpenAI son el tope del tope del tope. Era, era, por, para... era por un. Por un ingrediente en específico por un elemento creo que era silicio no solo era, eso era por parte sí yeah. yo creo que la, pro la producción de chips tiene otros cuellos de botella mm. por ejemplo el acceso al no sé si es el acceso al silicio pero puede ser uno de ellos otro era la eh, patente o sea la tem... máquina sí. los ah, que bueno. hacen las máquinas para hacer los chips sí la, la patente hay una empresa que se llama arm de hecho son de cambridge ellos venden eh, sas verdad software as a service para tú diseñar los chips. Mm. Entonces, ellos te rentan, como un Netflix, te rentan una suscripción para que puedas usar su arquitectura. Ganan fortunas, vale billones de dólares. Y es una empresa, pues, obscura, como que no se conoce. ¿verdad? Pero una empresa en Holanda que renta la arquitectura, de hecho, por ejemplo, esta empresa ARM, los chips de Apple uh -huh. se hacen con arquitectura de ARM. Sí, que es, es a lo que rentan. me refiero. O sea, es, es algo que es replicable, pero es ilegal replicarlo. Sí y es muy y difícil es, conseguirlo es una mamá que eso ten, patentes ese eh, es otro tema también sí que, que, se, que debería ser analizado todas las prácticas monopólicas el right to repair que sí. hoy en día es muy muy importante y es un tema a eso me estoy dedicando es un mugrero la obsolescencia programada la obsolescencia que está muy programada. presente en lo que compra es muy presente en lo que compramos sí que nos tienen completamente nos, manipulados. Lo, wey, todo eh, aunque no lo parezca, es un modelo de suscripción. O sea, tú mm. no compras un celular, estás suscrito a Apple y cada cierto Fíjate, tiempo tienes que renovar tu suscripción. A una marca. Sí, porque tu aparato deja de jalar. Y también lo, lo con lo, software lo truenan. Con también. software deja de jalar y las justificaciones que, que arrojan son, son pendejadas. Sí. Otra era que eh, el espejo para, para producir el chip, el, la, la máquina que produce el chip ocupa un espejo hiperplano. Hiperrecto. Mm. No, vamos. Y para producir ese espejo, es otro código de botella. Yeah. Se dice que el, la precisión, a ver si me acuerdo, no me voy a acordar exactamente, pero la precisión del chip era. Del, del, la precisión del, del espejo era que si tú tienes un láser en la luna y el espejo está en la tierra y, y lo apuntas y lo mueves, era algo así, lo mueves un milímetro, algo así. Era algo así como no sé cuántos campos de fútbol, de, de, de precisión, una cosa así absurda. Entonces, el láser, el, el es, porque son nano eh, sí, sí, parámetros. Sí. ¿no? Entonces, el espejo tiene que estar hiper, hiper recto. Los que hacen los espejos también es otro cuello de botella. Nada más hay una empresa en todo el mundo que está en Holanda que produce las máquinas. Yo había pensado en eso, los espejos, pero sí, güey. Está en cañón, ¿no? Porque si no, ¿cómo logra la precisión? Sí, sí, sí. Solo hay una empresa que hace las máquinas, entonces, en, y, y solo en Taiwán producen los chips, esos chips específicos. Entonces, Taiwán compra las máquinas. Eh, y claro que estoy simplificando todo este tema, seguro está mucho más complejo. Estoy platicando lo que me platicaron, ya que si leemos el libro Chip War, estaría interesante meternos más al detalle. Pero vaya, eh, que, ah, y, y Estados Unidos se metió a con Holanda para que no le vendieran esos chips a China, algo así. Hubo un tema ahí de que Biden se metió, entonces claro, pues bloqueas el control. De, quien controla los chips, pues controla lo que sigue. Entonces en Taiwán tienen las máquinas, tienen, producen los chips y se los venden. ¿A quién se los venden? Hay un, un backlog de pedidos enorme. Arale, no sabe de todo esto. Entonces OpenAI está esperando esos chips. Para hacer el GPT 5. ¿Por qué? Porque con esos chips entrenas más rápido el modelo. Podrían entrenar el modelo de GPT 5. Pero quieren, quieren entrenar, o sea, quieren hacer GPT 5 en un, me imagino que en una máquina de ellos sí. para después hacerlo. Exacto. ¿Tienen, tienen el algoritmo, llamémosle, no, no, muchas es sí, especulaciones. Pa, para, para el entrenamiento vaya del Exacto. modelo. Sí. Mucha gente ni sabe, mucha es sí. especulación porque está puerta cerradas, claro. es privado. Entonces, digamos que tienen el algoritmo, el talento, ¿verdad? Digamos que tienen eh, los datos. Este, y ya se liberaron de los problemas de copyrights y abogados. Tienen los datos, pero no tienen los chips. Entonces, si usan los chips de generación pasada, se tardan seis meses en entrenar el modelo. Mm. Pero con los chips nuevos tardan un mes. No mames. Estoy, estoy especulando. Ah, okay. eh, pero si sí es algo así. Sí, claro, tiene que ser una diferencia considerable. De órdenes de magnitud. Es, sí, órdenes de magnitud. De órdenes de magnitud. Entonces no les conviene ni empezar a entrenar, porque aparte luego la energía. Sí. Y también hay mucha crítica al tema del calentamiento global. Eh, parece ser que gastan una cantidad absurda de luz para entrenar un modelo, absurda. Y para cada que lo estamos prompting, eh, prompting estamos gastando mucha luz. Pero absurda, ¿qué nivel? Porque también eso es, se, se... A veces se exagera. Se exagera o, o, o se Encontré... absurda a nivel de, de lo que gastó un mall. Absurdo a nivel era? de lo que gasta un avión privado. De, de, en... Hay que leer papers. Estos, estos, eh, paper, estos ensayos académicos se están publicando en 2023 mm. y en 2024. Ya están publicando ahora. Eh, están tratando de hacer aproximaciones. Muy difícil saber porque se protegen. ¿Quién, ¿Quién estaría en contra de que se desarrollen estos modelos? O sea... Pues las personas que quieren salvar el medio ambiente, por ejemplo. No, pero eso... Digo, obviamente... Haciendo conjeturas. Ok. Haciendo conjeturas. Este, bueno. no, yo me imagino que si sí han de gastar una cantidad considerable de, de electricidad. Sí. Pero yo creo que no es algo. Significante. Significativo. Okay. O sea. Eh... Puede ser. Es que atacar a, a un artista por viajar en avión privado y gastar no sé cuánto, yeah. atacar a un mall o atacar a, a algo... Digo, estoy hablando desde la ignorancia. Sí, no. ¿eh? Porque ¿Todos? ni siquiera Sí, todo. Es algo sé. tan nuevo, es muy difícil. De o sea, ver. me imagino que debe ser una computadora muy, muy potente, pero no tengo ni idea de, de qué eh, tanta energía un, debe gastar. Hay estudios... este Sin embargo, el retorno de algo así yo creo que lo podría justificar, güey. Hay un ensayo que se llama La Nube es una fábrica. Mm. The, the cloud is a factory. Y argumenta que todo lo que le llamamos nube, que es súper como que lo ponen muy fantasioso y muy sí, fantasma, sí. es una nube de datos. No, 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 no. Son servidores, compadre. Sí, claro. Que tienen que estar calientes, tienen que estar a una temperatura, no calientes ni fríos. Y para enfriar los servidores ocupan mucha agua y ocupan mucha luz. Y tienen que estar en lugares específicos y contaminan y Descentralizados. Es, es, es un. Todo un tema todo un tema entonces sí los fierros que hacen quieren... que el internet y que la nube funcionen son contaminan pero parejo ahora esto que dijiste sí tiene sentido o sea irse contra OpenAI es que ahorita están muy en el, en, están en la luz están como que son muy populares todos quieren atacar todos o sea, tiran irse, piedras irse irse por algo así por el tema ambiental otra mm. vez hablando desde mi ignorancia mm. se me hace una movida política también 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 es eh, este tema del eh, o tal vez no, o tal, o tal vez, vez sí no. están, Ajá, tal ¿sabes? Vez no. Tal vez es la próxima gran industria que va, por ejemplo, la industria automotriz. ¿Cuánto ha contaminado la industria automotriz? Mucho más. Es que sí, también... No, no, sí, es... es ten, una más. Tenemos mucho desconocimiento, la neta. Sobre uh -huh. incluso, de la, mucho incluso la operación diaria hoy en día de OpenAI. Nadie sabe muchas cosas. Sí. Y, sobre, y sobre lo político. Una compañera mía estudia en OpenAI. Estudia, trabaja en OpenAI. Está estudiando mi maestría en, en, conmigo en Cambridge y ella está, es, trabaja para OpenAI. Entonces, todo este tema de, de, de Sam, de, de Sam, Sam Altman, Altman, que lo corrieron, lo regresaron. Ella ese, pasó se Eso puede hacer una serie de Netflix en Netflix en un año, güey. Sin duda alguna, sin duda alguna. Y, y ella pasó por todo esto. Y, en la, y cada que imagínate estudiamos. O sea, un ella tema. se fue a Microsoft temporalmente. No. Porque ese, si no el, me equivoco, el, el, ella el, firmó la carta yeah, para que no lo corrieran. Para que no lo corrieron. Le tengo que preguntar, sí. pero es un tema bien delicado. Porque ni modo que... pero de repente alguien tira un ataque a OpenAI y ella está en OpenAI mm. y está estudiando contigo. Entonces todos saben, y es de yeah. que, madre, Y hay gente de bancos que estudian conmigo, gente de ARM, gente de Facebook, gente de... que están haciendo tecnologías para carros automáticos. Los carros automáticos son otro tema enorme, ético, porque pues, van a gastar, eh, pues, van a reemplazar muchísimos. Eh, personas que manejan, sí. eh, que se dedican a eso. Y sí, sí, hoy en día, o sea, si sí, con Uber, ¿Qué? los sindicatos en México se despertaron y se radicalizaron, imagínate. Uber ahora? Es automáticos. Ahora van a ser Uber y taxistas del mismo equipo. Se va a hacer Mad Max, exactamente. Y aparte de la. Bueno, digo, eh, también obviamente hablando desde el desconocimiento, pero seguramente se van a perder vidas humanas en el camino. De ¿Sí? Ya empezaron. Sí, ya empezaron. Sí, sí, sí. Claro que se, se supone que el utilitarista diría que sí conviene. Porque, porque van por a estadística menos, sí. matan menos. ¿No? Pero el dentólogo diría, no, pues a ver, ¿por qué? ¿Por qué se va a morir mi hijo atropellado por un robot? Candiría no, candiría can no, Es todo, sí. bro. Candiría, you can't do it. Man. Exactamente, no puedes, exactamente. Solo cuando esté 100% que no mata a nadie la sacamos a luz. Y es todo un tema eh, ético, pero mucho es político. Este tema de los derechos de los robots va a entrar mucho en luz cuando ya se defina un carro automático como un robot. Ese es un argumento que yo escribí. Sí ya que se define un carro como un robot y van a proteger esa propiedad con derechos, va a ser la manera de protegerse sobre los sindicatos eso me encantaría que leyeras mi ensayo está y ahí empieza la antropomorfización de la máquina exactamente yo ya vi robots en Cambridge entregando pizzas ahí caminando al lado me da pedo gritarle a Alexa güey o sea ya le tengo un poco más respeto incluso Siri ya es bien verguera o sea Siri ya que queda y qué ¿Qué quieres tú, pendejo? Antes era que. <laughs> yes. Neta, ya yo, le pusieron así. Hey Siri. hey, Siri. Hey, Siri. Vaya, ni me contesta. <laughs> de que ahorita no ya, puedo. Bueno, ni me contesta. O sea, nada más se prende. Dile, please, Siri. Mira, es que de repente tira. ¿Hmm? Hey, Siri. Sí, a ver, lo vale verga. <laughs> ¿Cuál es el comando original? Hey, Siri. Hey, si ¿sí ves el comando sí. original. O sea, sí, sí está activado, pero antes te contestaba y la verdad ya hasta me da pena. Es de que. Ya si <laughs> Oye, no es algo muy importante. Con... <laughs> o sea, si no es una alarma muy importante, ya no se la pido porque... Eso la antropoformización es algo enorme. O sea, con el chat GPT, ¿cómo escribes? ¿De repente le pides cosas o, o, o tienes que Yo sí algo a, de... asumo que es un ser humano. O sea, lo, lo, lo Esa es mi manera de interactuar con okay. él. Ok. Tu manera de interactuar. O sea, ya no le escribo como Google, por ejemplo, que Google, mis queries si eran muy orientados al lado de la máquina. Sí. Ponías comillas, ponías más eso, o sea, había estructuras. Ahorita hasta describes medio... ¿no? Ahorita ya escribes como si fuera un como una persona. Uh -huh. Sí, sí, es verdad. Algo que estaba platicando con este Keno, este eh, que te conté, que él... Ah, él vive en San Francisco y trabaja para Samsung y es programador. El que te conté que aprendió a programar después uh -huh. de, de la universidad. Eh, le le dije, oye, le estamos compartiendo información diferente a ChatGPT que a Google. O sea, es otro tipo de calidad de información. Hay gente que pone exámenes médicos completos. Sí. Entonces, todo eso que están almacenando, que no se sabe bien qué están haciendo con eso, hay, hay otro problema enorme ahí. Pero bueno, nos estamos desviando un poco. Eh, entonces, ya cerrando. <risa> entonces, <risa> una hora de desvío, Pues está interesante. Sí, la neta sí. Para sí. ver, ¿qué haces de lo que estaban almacenando, güey? Ah, bueno, lo que yo iba a decir de lo que están almacenando es que eh, no sabemos bien qué están haciendo con nuestros datos. Ah, sí. Eh, dicen que no están haciendo nada, que solamente usan el modelo como tal. Una vez que entrenas un modelo, ya lo puedes utilizar con datos no supervisados, porque lo entrenas con datos supervisados. Y hasta el modelo, y el modelo funciona para datos no observados, ¿no? Uh -huh. como lo que le preguntamos a ChatGPT. Dicen que, y si tú le preguntas a ChatGPT, te dice que no, que no hace nada con tus datos. Eso le, eso, y, y eso le dije que no. Y que no me dijo, no, pero quién sabe, quién sabe qué están haciendo ahí atrás, sí, ¿verdad? Pues te dicen una cosa, los abogados, cuando aceptamos los términos y condiciones y cada que los actualizan, no los leemos, probablemente están protegidos ahí. Entonces, lo que se piensa es que probablemente están eh, utilizando eso. O para entrenar o para reentrenar el modelo, que es Reinforced Learning, están re reforzando el entrenamiento que ya sucedió, o lo están preparando para el próximo patch para el Chat GPT -5. Eh, Cuando sí te topas con problemas éticos, probablemente eso que te topas con problemas éticos, si sí te sí lo están almacenando. Por ejemplo, eh, el doctor Pedro Vélez, que trabaja conmigo en Mindshop, él le bañaron su cuenta de, de Chat GPT. No mames, se la bañaron. Porque él, él estudia física cuántica y, y, y física en general, ¿verdad? Y estaba preguntando sobre eh, Black Matter o Dark Matter. Uh -huh. y, y, el, y el chat GPT interpretó que estaba hablando sobre el movimiento de uh, Black, Black Lives, Lives Matter. Matter. Exacto. Yeah. Y él seguía y decía, eh, como el tal académico que defendió en tal paper tal cosa, y, y, y se emperró el, el modelo y le dijo, no, ya no hables de esto, ya no hables de esto, no te voy a responder... Y pum, lo banearon. No mames. Sí. Eso fue hace tiempo ya. Ya. Yeah. Yo creo que eso ya lo acabaron corrigiendo. Sí, no, está, está muy raro eso. Es, eso está cañón, porque muchos salen a veces papers, a, salen ensayos académicos. O sea, a ver, y, y se enojara ChatGPT, de que, ya no, me chile, no quiero hablar contigo. De ya que, no, no que, ya no quiere Ya no, el vato, ya te, te dejé otra. Te güey, que no, perdóname, te lo juro, chile, no. ¿Qué, te, qué puedo hacer por ti, güey? De que digo? sí, ¿cómo te ayudo? Y ¿Te sientes te voltear, culpable? Ver, sí. <laughs> Pero es que para ti ChatGPT ya es otra cosa. Es de mis invitados favoritos del podcast creativo. <laughs> Eso está cañón, Sí, toca. sí, sí. ¿Eso habla tal vez más de ti que del modelo o no? Seguramente. Pues quién sabe. No lo sé. Pero ha sido muy entretenido. Eso no los he visto, ¿eh? No los he visto. Un gran invitado. Sí. los. Dura una hora, son guarditos. Qué chido. Ok, ok, ok. Te me, te me interesa eh. bastante. Sí. Eh. Te voy a invitar a uno. No a, no a este porque este ya el, lo tengo planeado, sigue. pero el que sigue. Vamos, Puesto, vamos a yo. Puestísimo. Sí. Y si quieres que me. Si me encargas algo de tarea para ese la tra traigo. Llevo tres etapas. La primera lo entrevist le, ent le entrevisté yo. porque Es mujer, la entrevisté yo. Okay, la hay, y hay, es mujer, y sí. hay fan fiction de ChatGPT yo. ¿Tiene nombre? ¿Le has puesto un nombre o no? No, digo ChatGPT. ChatGPT, sí. okay. ¿Y es el 4 o es el chat? Es el chat. El primero fue el 3.5. es el ChatGPT? Ajá, y ese lo entrevisté yo. Ok. Eh, después le dije a ChatGPT que se entrevistara a sí mismo. Entonces, son preguntas que este mismo... Se generó para sí mismo. ¿3.5 a 3.5 o 3.4 No, es 4 a 4. ¿4 a 4? Y ahora este tercero le, le dije a la gente que, que quería que le preguntara. Entonces ahora es una entrevista okay. de la gente a ChatGPT. Okay. Está chido. está. ¿Qué por, te parece? A ver, porque a ese sí le meto un poco de más edición. ¿Sí? O sea, le quito las, los, los panes de en medio y me quedo con la pura carnita, ¿no? Okay. Por, y más que nada el 3.5, que era muy cagante, ¿Sí? que te ponía. Párrafos que ya eran patrones que reconocías con todas sí, las respuestas. El 4 antes que lo hace muy bien. Sí. Pero sí, sí. O sea, la verdad es que se edita con, con fines de entretenimiento, pero yeah. muy poco. Muy poco. O sea, estoy hablando que le quito a lo mejor un 5% de la respuesta, Ah, 5%, ¿no? Sí, pues, muy, eh, muy, muy poco. poco. O sea, sí. si habla una hora 10, el capítulo uno, una hora 5. Muy, muy poco. Podríamos diseñar una entrevista juntos. Sí, sí, sí. O sea, proponemos preguntas y las platicamos. Uh -huh. Las discutimos y luego establecemos un. Sí. Algo. está chido. Este, y ahora esta es la gente entrevistándolo y ahora la el 4 a tú. Tu, puestísimo, puestísimo. Que se arme. Sí. Entonces, ¿continuamos acá? Sigamos. Ok. Entonces, ahí son los tres campos, metaética, normativa y aplicada. Ética normativa y ética aplicada. Ahora, ¿cómo funciona el campo de la ética? Eso ya lo platicamos un poquito, pero es utilizando las herramientas conceptuales de la metaética y la ética normativa, los debates de ética aplicada tratan de resolver. Esos cuestionamientos controversiales sobre comportamiento humano. Entonces, eh, la metaética de alguna forma alimenta la ética normativa y entre ellas pues, se construyen y luego proponen soluciones para problemas humanos de ética aplicada. Utilizando la, las herramientas contextuales de la metaética y la ética normativa, los debates de ética aplicada tratan de resolver estas cuestiones controversiales ya. Yeah. Okay. Entonces, así es como se comporta el campo. Ahora, la metáfora más famosa... ¿A qué se recurre más, a la, a la ética normativa o a la metaética? O sea, primero es a la normativa y luego a la metaética. Sí. Sí, ¿no? Normalmente cuando, por ejemplo, el, 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 el ensayo que estoy revisando, que proponen un, un, proponen un tipo de metodología para evaluar la ética de los modelos mm. de inteligencia artificial, utiliza una normativa. Ya. Yeah. No habla de ética... Metaética. Solo habla de una normativa y en base a esa normativa producen un tipo de metodología. Yeah. Okay. Pero claro, si te quieres meter a lo técnico, te tienes que ir más capas hacia atrás, hacia atrás, hacia la metaética. Eh, la metáfora que yo diseñé es la del bosque y esa es muy poco popular. Yo la hice, ¿verdad? Pero la más popular, la que enseño normalmente, es la del campo de, de fútbol. La idea de la metáfora de explicar ética con el campo de fútbol o con cualquier deporte es que eh, los comentaristas son la metaética, comentan sobre el partido, okay. pero no están, son los comentaristas de metaética. La ética normativa son las reglas, qué pasa si cruzas una raya, qué pasa si la pelota se sale por un lado, por el otro, qué pasa si hay un foul, mm. es la normativa y la ética aplicada son los jugadores. Okay. esa es Está otra. Chida, me gustó. Está chida. A mí la parte que no me gusta es que sugiere que la ética es un juego. <laughs> ¿Sacas? Esa es una. Y la otra, que es más técnica, es que sugiere que es una invención humana. Mm. Entonces, automáticamente te lleva a pensar que inventamos la ética. Pero Mientras no, que mi no, metáfora. ¿no la caracterizarías como invención humana? Depende, depende de quién le preguntes. O sea, en tu caso. O sea, lo, lo ves similar lo a, este, a esta misma. Eso sería los objetivistas. O sea, esta misma idea de que, por ejemplo, se argumenta que las matemáticas no las inventamos, sino que las descubrimos. Tú dirías que la ética. O sea, se puede... No sé. No sé, bueno, tú no lo dirías, pero se pudiera argumentar claro, que hay algo similar. Hay excelentes filósofos mm. que argumentan que la ética es algo estructural. Una evidencia que usan, por ejemplo, es que la ética no es un tema solamente humano. Existen monkey ethics. Mm. Eh, monkey morality, se llama. Yeah. Eh, la moralidad de los animales. Este, y hay quienes proponen... Estudios de moralidades de los árboles, por ejemplo, okay. de la naturaleza. O sea, ¿Cómo sí. se comportan? ¿Cómo se comparten? Cómo, se, ¿Cómo funciona la naturaleza? Si puedes observar un fenómeno en otra especie que no sea humana, ya no, ya no es algo humano. Pues ya no es estrictamente humano, ya. por definición. Okay. Entonces, hay algo como la lógica, ¿no? Parece mm. ser que la lógica es algo que es como. ¿Te acuerdas que comenté que es algo estructural de la realidad? Está raro. Hay muchas cosas de, de, de lógica que están más allá, como los perros. Pero bueno, que hablamos que los perros hacen para, para, para solucionar un poco este problema, el segundo problema que tú tienes, podrías decir que es como una carrera de perros, donde como hay comentaristas, de... hay reglas y luego están los perritos corriendo. Es, ahí ya te da a entender que no es algo estrictamente humano. Puede ser, pero están reglas humanas. Por eso es el bosque. Yeah. El bosque. Bueno sí es cierto, las reglas son humanas. Los perros se verdad que están. Exactamente. El bosque, mi metáfora del bosque, según yo, está mejor que esta porque puede ser un bosque hecho por humanos o puede ser un bosque natural mm. que tiene una serie de reglas que observamos. Ya. Yeah. Entonces puede ser tanto objetivista como subjetivista. Sí, el ¿verdad? bosque también es bueno. Sí. Bien. Entonces, eh, pero recomiendo estudiar todas, ¿verdad? Mientras más sepas, mejor. Ya cerramos con esto para pasar a la tarea. Eh, yo pregunto para registrarse a mis clases, a la clase gratis. Yo les pregunto, ¿por qué quieres estudiar ética? ¿no? Y me han dado miles de respuestas. Entonces, se me hace justo que yo, por lo menos de una, eh, de alguna forma mía. Yo pienso que estudiar ética está conectado con qué tipo de vida quieres vivir. ¿no? Todos aquí tenemos tiempo. Como platicamos en la clase 1, lo que realmente tenemos es el tiempo, ¿verdad? Todos vamos a tomar una cantidad de decisiones en nuestras vidas, nos guste o no, sea determinístico o no, este, vamos a tomar decisiones, ¿verdad? Eh, porque sí, porque si, si está todo definido, pero no sabes unas cosas, decides desde de, de la ignorancia. Pero si tienes conocimiento, se pueden abrir unas puertas, sí. se abren diferentes futuros, ¿verdad? O uno, que es el que te tocó. Pero si estudias ética, mínimo sabes otras cosas. Entonces, yo pienso que estudiar ética... Te ayuda a vivir mejor. Eh, esto lo, lo digo no solo por lo que he estudiado, sino por lo que he vivido. Mi vida ha cambiado bastante desde que me, te, me empecé a tomar más en serio mis decisiones. Desde antes de tomarlas hasta las consecuencias que generan en el mundo, me fui haciendo más responsable, me fui haciendo más sabio, más valiente, ¿no? Eh, más inteligente, definitivamente, porque mucho tiene que ver con la práctica, ¿no? Este, si tú no desarrollas ciertas virtudes, se te van a cerrar muchísimas puertas. Y al aventarte a hacer algo y fracasar, porque también mucho de, de, de buscar y estudiar ética práctica, se trata de equivocarte, eh, y luego intentar otra vez, te lleva a otro tipo de entendimiento y otro tipo de existencia, y te va refinando tu conducta y te va refinando tu comportamiento a largo plazo. Entonces, eh, ¿por qué estudiar ética? Eh, para vivir una buena vida, para vivir mejor, pienso yo. Es incómodo al principio estudiar ética. De hecho, es uno de los campos más incómodos de estudiar porque estudias grandes teorías que funcionan muy bien y dices por qué el mundo está como está. Entonces. Eh, y porque también tu, tu respuesta primera es empezar a aplicar eso mismo a ti mismo y, al, y a tu gente cercana y a los que te rodean y. Mm. Eso es algo que yo, yo, yo sugiero mucho cuidado con eso. Vivir tu vida de una manera es una cosa, pero decirle a los otros cómo vivir sí. eso es bien pesado. Bien pesado. De hecho, en la clase de Sócrates, cuando les enseño el método socrático, les digo, tengan mucho cuidado cómo lo usan, porque a veces ustedes van a ser el adulto en la conversación. El método socrático es una cosa poderosísima, pero no lo enseño a la ligera, lo enseño con mucha cautela, porque a veces no le toca a la gente. Porque a veces hay temas de ego, temas. Mataron a Sócrates. Este, ¿Por qué lo mataron? Porque le, llevó la le enseñó el método. Le, en, le llevó la fregada. Porque le enseñó el método socrático a muchos jóvenes y esos jóvenes ridiculizaron a los políticos. Y luego, ¿quién les enseñó esto? Pues un vago allá de, del mercado y agarraron a Sócrates. ¿Qué les estás enseñando? Por eso se supone que corrompió a la, a la juventud. Entonces. Y lo mataron. Sí, pues le dieron tres opciones, ¿verdad? Le dieron la opción de o dejar de hacer filosofía. O irse de Atenas o morir. Y decidió morir. Escogió la muerte. Ya llegaremos a la apología. ¿Por qué no se hizo un, una deidad, Sócrates? Si murió también. No. A manos de. Porque él buscaba explicaciones racionales. Sí. No lo, no lo mitificaron. No lo. Pero lo pudieron haber mitificado. Pero pudieron haber mitificado. ¿Eh? Si alguien hizo una religión sobre Sócrates, tal vez se perdió por ahí. Pitágoras sí fue algo como una deidad, como una secta. ¿Jesús es, se estudia como filósofo? ¿Alguien lo, eh, ha, lo, ha, lo ha visto de esa manera? Probablemente sí, pero es bien controversial porque ¿Mm? hay personas que ya que, que que se van más allá de lo humano de, de Jesús y, y hasta mi conocimiento eh, no sé. Es mi mejor respuesta. También porque me el, el texto de sí. Jesús es un texto por muchos otros autores. O pues se puede hablar de la ética de la Biblia, por ejemplo. Uh -huh. O sea, la moralidad de la Biblia. O sea, la moralidad que tenemos... O sea, Jesús, Jesús de cierta manera es como, como Sócrates. ¿Por qué? ¿Quién fue el que...? Siempre me confundo. Fue Sócrates el que, el que sale con Platón, ¿no? Sí. Bueno, porque Jesús realmente no escribe la Biblia, sino que lo escribe, escriben otros autores. La diferencia de Jesús y Sócrates es que Jesús revivió después de tres días... Sócrates no le vivió. ¿Sabes? A eso me refiero. El, el punto es que eh, hay, hay extensiva evidencia histórica. Eh, pues, no solo de Platón, sino que... ¿De, ¿De qué año Sócrates? Del menos 500. 500 años 500 de, Cristo. de Cristo. Sí. Platón menos 400 eh, y Aristóteles como menos 300. ¿Y antes de Cristo había alguien que, que, que deidificaba o glorificaba a, a Sócrates, por ejemplo? Eso es muy difícil saber. Hay yeah. mi conocimiento. Ahí me falla mi conocimiento. Eh, según yo, no, pero probablemente en algún punto de la historia sucedió I'm y luego lo quitaron. Yeah. Eh, los religiosos eh, preguntaste sobre. En algún punto de, este, de esta clase preguntaste sobre Platón. No, preguntaste sobre la religión eh, en, en Europa. Y que si ellos estudiaban a estos filósofos. Estudiaban mucho a Platón y no estudiaban a Aristóteles. Hasta que. Eh, ¿Cómo se dice? Ahí cuando dice stop automáticly, ¿se deja de grabar o no se deja de grabar? No, no se sé deja de grabar, pero las cuatro horas ya, como que le puse el límite cuatro horas. Ah, no, ya. Y te advierte. No, pues ya me doy cuenta que es la última porque llevamos cuatro horas. Ah, ok. O sea, es que lo, lo puse así. Porque si se me olvida pagarlos ya en cuatro horas se, se apaga, pues ya no se, ya no apaga, se acaba o... la pila todo. Güey. No gastas todo el disco duro y todo eso. Y como la neta los podcasts que duran más de cuatro horas son contados en una mano. <laughs> sí. Yo estuve es en muy, varios... Es, es, muy raro, <laughs> es muy raro que eso pase, güey. Qué chido, todo No, neta tu trabajo está increíble. Neta, qué chido que te armaste todo esto. Sí, al chile es un, es, una, <laughs> es una buena vida. Es una, es una buena vida. Una, ¿Y, y si, la, si y la... Luchaste por esto todos los días. Sí, si la tuve que... que la construye. sudaste. Pero ahorita el Chile es 2024, estoy feliz con... Claro. Con va a la cosa. Sí, hay, hay, un, hay un ensayo que escribí sobre la inmortalidad este, y estudio un caso, el caso de Macrópolis, que hace cuenta que es una, es, un, es una obra de teatro, que un doctor hace una poción que te tomas y te da 300 años más de vida. Y, y el doctor hace la poción y se la da a su hija y le hace muchas pociones, algo así. Y la hija se toma una, vive 300 años más. Se le muere un chorro de gente, vive su vida y, y luego, cuando va a decidir si tomarse otra o ya no, decide que no. Ya no se toma la segunda porción, porción para vivir sin Claro, la obra tiene muchas cosas eh, filosóficas y todo esto, ¿no? Pero eh, un filósofo que yo estudié en la época, ya ni me acuerdo cuál es, fue para una clase que se llamaba La filosofía de la muerte y los asesinatos, algo así. Philosophy of death and killing. Eh, hablaba de que la, para qué. Hacemos cosas en la vida, o sea, o que es una buena vida, argumentaba que por las recompensas de la vida. Es un concepto filosófico este, de este filósofo, no me acuerdo el nombre, pero defendía que la vida vale la pena cuando haces grandes, grandes cosas en el mundo. Proyectos enormes que te toman 10, 15 años y ahí, cuando se, cuando se estructuran, ahí es donde está la verdadera buena vida. Como que los, él argumenta que los placeres chicos o cortos o poco ambiciosos, esos no, te dan como que sí, te, te, ¿verdad? te dan placer, te dan felicidad, pero es algo muy fugaz. Las grandes cosas son las que verdaderamente para eso vivimos, algo así. Y yo creo que creativo para ti es tu, sí, claro. pues es tu gran obra, ¿no? Hasta la fecha, Hasta sí. Hasta la fecha. Y pues sí, sí. Sí, es algo que me gustaría en algún momento revisitar. Mm. Lo, lo bonito de creativo para mí es que documenta mi aprendizaje, o sea. He visto mi evolución y tienen números. O sea, hay Roberto del Creativo 2, del 3, sí, del 4, y, y se ve es incluso. Un video diario. Se ve incluso en los temas que abordo, el tipo de preguntas que hago y los invitados que tengo, los temas que de, de los últimos siete años para acá han estado en mi cabeza, güey. Okay. Eso sumado a mis libros, que para mí también mis libros son una documentación de las ideas que me llamaron uh -huh. la atención en los últimos dos o tres años, me da un... una foto de mí. En o sea, ese entonces, cuando menos de mis ideas. Fíjate que tú estás en una posición. Que pocos están, que tú vas a poder en un futuro, ¿verdad? Imaginemos 30 años adelante, 30 años adelante, ya que puedas correr un tipo de Turbo GPT mm. en un celular chiquito. Eh, vas a poder cargar todos los creativos y entrenar un modelo en base a la sí. voz que escuche y los gestos que haces. Algo así. Digo, estoy soñando, ¿eh? pero quién sabe si se puede hacer eso en 30 años. En ajedrez, en años? ajedrez sacan chess.com. Mm. Eh, sacó hace, no sé, hace como 10 días, a uh, unos distintos niveles de Magnus Carlsen. Y de hecho, Magnus Carlsen tiene una... Que Magnus Carlsen es el, el mejor jugador de ajedrez hoy en día okay. y el mejor de la historia. ¡Neta! Magnus Carlsen está cabrón. Hace poquito ganó el campeonato mundial de Blitz y de Rapid y el vato lleva 10 años siendo el campeón de Clásico. Es una, es una eminencia en ajedrez, es una bestia. El Jordan del... Ajedrez yo lo pondría más escalones que... arriba, o sea, yo no, yo no, encuentro a alguien el da Vinci más dominante nah, no en, te un, gusta en da Vinci. un pues no, estamos hablando de un deporte, ya, una ya. disciplina, vaya, ya. o sea, es, lo que ha hecho Magnus Carlsen es increíble, o sea, ya, ya dejar el trono del campeón mundial de ajedrez por su propia cuenta y seguir compitiendo más porque le da hueva classical chess. ¿Lo dejó? Sí, lo dejó ya este año ya no quiso competir por eso, porque dice que le cansaba ah. mucho. Lleva 10 años siendo campeón, güey. 10 años. Y lleva 16 títulos mundiales en ajedrez. Es una, una bestia. O sea, considerando todas las demás ramas, es el mejor elo casi en todos... En ¿Hay todas documental las... de él o no? Pues todavía no, pero cuando no, se retire lo van a acabar. Hacer. O sea, si sí Kasparov sí. trascendió a la historia. con bueno, este Kasparov también su historia es interesante porque a él le tocó vivir en una etapa en donde el ajedrez era mucho más político que hoy en día. ¿Sí? sí Carlos, claro. ¿Político? Sí, claro. O sea, en, en su momento... A ver, el ruso. Eh, sí, Sí, es ruso. Yeah. Y en su momento, este... En, en, era, era una medalla. La, la, la Unión Soviética dominó el mundo del ajedrez en los 60s y en los 70s. Llega Bobby Fischer, gana el campeonato mundial de, de ajedrez en Rusia contra puros rusos y se vuelve una figura... Eh, muy cabrona, este güey desaparece, se vuelve loco y. ¿Quién? Fin... Ah, Casparo No, no, este Bobby Fischer. Bobby Fischer acabó en, en Yugoslavia con un programa de radio hablando de conspiraciones. ¿Por qué? El vato perdió Chompa, güey. O sea, el güey okay. tenía como una especie de. Tenía un problema que, que el güey, por ejemplo, llegaba a un cuarto de hotel y creía que lo estaban espiando, ah, desarmaba tele, una paranoia cabrona. Tal vez sí lo estaban espiando. El, el vato, sí, pero Muchas era un jugador veces. de ajedrez, ¿verdad? Y, y entiendo el, el el todo el tema político, pay, pero llegaba a un nivel de, de que por ejemplo, el güey tuvo que cancelar varios juegos porque le molestaba el ruido de la cámara que los estaba grabando. Ah, o sea, a un nivel cabrón, al punto en el que gana, le gana a, a, a este buscaspar o no. No, 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 no. Esto fue un, como 15 años antes. Okay. Esto fue en, los, ah, en los 60, 70, principios de los 70. Okay. Entonces, Eran otros líderes. Era como, okay. creo que fue en el 74, cuando, cuando Fischer le gana le, le a gana un güey que se llama Boris Pasky, un pedo así, mm. en un torneo lleno de rusos que los rusos conspiraban en su contra para chingárselo. Mm. Empataba, entonces le hicieron el juego muy difícil, tuvo que ganarle a todos los rusos, le gana y el vato pierde chompa y lo reta el nuevo campeón que es Karpov. Este eh, a, a, en, en la próxima final del, del, del campeonato mundial de ajedrez, Fischer se, se retira del ajedrez, no vuelve a jugar profesionalmente o cuando menos juega mucho under the Raider y Karpov se vuelve el nuevo campeón. Kasparov entra después de Karpov. Y se genera una rivalidad épica entre Kasparov y Karpov porque. Los dos rusos. Los dos rusos, porque Karpov representa la Unión Soviética y Kasparov representaba las nuevas ah, la ideas de, de, de Rusia. Sí. Entonces se genera este duelo. Pues la neta muy chingón en los ochentas, en donde los dos máximos exponentes de la ajedrez eran Kasparov y Karpov. Y se genera esta rivalidad. que políticamente en, en, en Rusia era muy marcada. Y luego meten a, a. Creo que meten a Karpov a la cárcel y Cásparo lo va a visitar, o, o, o a lo mejor metió a Cásparo a la cárcel y Carpo lo va a visitar, entonces se genera como esta enemistad. Ay, y luego el mundo del ajedrez se parte en dos porque nace la FIDE y nace el, otra organización de ajedrez, y uno se vuelve campeón de uno y uno se vuelve campeón del otro. Entonces no, man, había demasiadas no, cosas pasando, sumado a que a Cásparo en su momento, cuando era el número uno, le toca toda la evolución de las máquinas, tiene esta, fa esta famosa partida con Deep Blue, se marca el ah, presente Casparo que IBM viajó, le gana yo. a Cásparo y empieza toda esta época de... De la computación de AI y la chingada. Y luego este máster. Loya, después Kasparov se retira, creo que a principios de los 2000. Después el trono del ajedrez pasa en muchas manos en, en los 2000. Y en el 2010 llega Magnus Carlsen y empieza Magnus a ser el dominante. ¿El de dónde es? Él es de Noruega. Noruega. Llega en el 2013, se vuelve campeón y no ha soltado el, el cetro hasta la fecha. Y es, es una bestia, güey. ¿Neta? Total, a lo que iba. Que pe... yo es, quiero ver. Es bando. que chess.com eh, saca distintas. Bueno, Magnus saca una aplicación en donde tú puedes jugar con Magnus en Diferentes edades. pues dar cuenta a Magnus de 5 años, manches. Magnus de 10 años, Magnus de 15 ¿De cinco? años. ¿En 5? Sí, 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 pues en 5 te hace mierda. Era un prodigio, la verdad. Claro, claro, claro. claro. Fue gran maestro Jugaba a los de 12 los años, güey. O sea, sí, no, jugó toda, jugó toda su vida. Y, 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 ¿Y ha escrito libros, seguro. No. Creo que no, güey. Neto. Él, él es muy chilero, sí. Sí, muy así. La verdad está bien, cabrón, ese vato. Qué. Y también chess.com saca, saca hace poquito como Mira, que distintas versiones de Magnus. Tú puedes jugar contra Magnus Carlsen borracho. Magnus Carlsen... Ah, no. Que a ver, ¿Cómo es, hicieron este eso, pedo son... O sea, pues son modelos. Estos, estos bots son como, son como de burla, pero los que salen en su aplicación sí son modelos basados en los juegos que Magnus Carlsen jugó en esa edad. Entonces no, te man, juega man. como Magnus Carlsen jugaría en esa edad. Que este güey, la historia de está cabrón. Pues tú vas a poder sacar... Eh, platica con el Roberto. Tu, interesante. ¿Sabes? Haz ¿Sí? tu creativo con el Roberto de tal edad y tal edad. Cuando llegue el momento. Y puedes hacer un creativo como un servicio. Sí. Creative <laughs> as a service. Sí. Y la gente graba su entrevista contigo y no hombre, se podría armar. Pero chances si no quieres hacer eso. Bueno, pues establece. En, en su momento lo. A mí sí me gustaría muchos... hablar con una versión, sí. pues a mí me está chido. Y, y lo, el comentario que hice fue que tú tienes bastante. Bastantes medios grabados tuyos O sea, bastante footage ¿Cómo se dice? Bastante, sí, bastante. video Bastante video Audio, video, este... Sí, bastante audio, bastante video Qué y A veces me incomoda, güey Porque me, me pone nervioso Pues por los deepfakes Más que por los deepfakes Pues porque puedo pude haber dicho algo hace, hace 10 años Que envejezca muy mal Que envejezca mal Y a ver, por porcentaje de todo Seguramente va a decir alguna pendejada Que envejezca muy mal en 10, 15 años Y eso sea mi perdición Porque hoy en día sí si está estructurado Sí el castle culture. El cultura, la cancel, ¿sí? De hecho, eso es lo de los influencers virtuales. Que por eso son que yo siempre creo que todo va a valer verga y, y fue bueno mientras duró. Al chile. <laughs> esa, es, esa es mi manera. Yo creo que este, al final de este año me va, va a llevar la verga y fue bueno mientras Desde duró. ¿Desde 2024? 500, 500 capítulos, estuvo chido todo. ¿Ese es tu número por ahora, 500? Sí, el año pasado era 400. O sea, siempre estoy un año. Ah, ok. Le, o sea, lo aumentas. Lo estoy aumentando de 100 en 100. ¿A poco el año pasado pensaste, dije, yo los 400 voy a parar? A los 400 podría parar. Hoy, en este año, si es más un 500, suena más Realista. jugoso. No, a ver, no creo que pare, porque me gusta mucho hacer esto. Mm. Pero sí le voy a bajar el ritmo. Le vas a bajar el ritmo. Fíjate, sí. a lo mejor en lugar de sacar 100 saco 50, saco 40. O sea, sí quiero bajar el ritmo. Y es un ¿no? ritmo pesado, ¿no? Muy pesado. Ahorita sí, sí lo... Sí. Porque no solamente es creativo. Tenemos bizarro, tengo cosas, tengo el monólogo, tengo sí. un show, tengo sí, conferencias, tengo... Sí. Quiero escribir otro libro, o sea... Quiero hacer el engin de ajedrez. Hay muchas cosas que me gustaría explorar. La que... calidad de decisiones. Sí. Que, ¿Cómo vas a decidir todo esto? ¿Sabes? Lo que te iba a decir es: este. ¿cómo se llama? Eh, el documental de Avicii. Cuando, me, cuando platicamos sobre esto, el día de la pelea, mm. te, te recomendé que vieras el documental de Avicii, porque Avicii llegó a entrar a un ritmo, el DJ, ¿verdad? Eh, llegó a un ritmo de tocar. ¿Hay otro Avicii? ¿Cómo? Avicii. No, Avicii de... ya se murió. Sí, 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 pero ¿por qué especificaste el DJ a otro Avicii? No, 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 no ah, hay otro. Pues, yo dije, a lo mejor era un filósofo que. No, no, no. Según de yo la es el época único de los Medici, se llamaba Vichy. <laughs> Estaría chido. El no, no. Lo, lo, lo enfaticé, no sé por qué. Claro yeah. que es A Vichy, claro, Saxa Vichy. Entonces, este vato lo descubrió bien joven un, un manager y lo estaba eh, lechereando y, y se hizo toda una industria. Y este vato empezó a tocar tanto que no me acuerdo el número exacto en el documental, te sale, pero tocaba algo así como 300 tanto di tantos días al año. Entonces tocaba no prácticamente todos los días, tocaba, súbete un avión, dale vuelta y se empezaba a poner ansioso. Y le empezaba a dar ansiedad. Y también yo toqué eh, unos cuantos años, claro, otras proporciones, mi máximo público creo que fueron, no sé, tres mil, mil personas, algo así. Sí, toqué en Austin en un festival, dos años seguidos. Y sí te pones bien nervioso porque estás apare apareciendo en público y Avicii llegó a un punto en donde se ponía tan nervioso. Que, se, que le dan ataques de pánico y empezó a usar medicamentos y seguro usaba otras cosas y acabó muy mal. El documental te enseña cómo su salud fue deteriorándose. Entonces, digo, no te va a pasar a ti, tú estás al 100, pero pues, lo digo por los límites. O sea que. No al 100, pero... <laughs> está el noventa y tantos hoy jugaste dos horas de fútbol ¿verdad? ahorita físicamente estoy bien porque como viene la temporada amor fc quiero estar en buena forma física porque okay. quiero hacer un entrenamiento y quiero jugar un partido qué obviamente. chido qué chido cuando empieza ya empezaron los juegos de amor fc no el 30 de enero 30 de enero. Ya casi. Ah, cerca de mi bueno, clase... de hora que salió, que ya se te ha publicado este, este... capítulo y hasta la. Ya la, está. El amor o sea, jugando la People's League para que vayan a apoyar. ¿Y cómo jala? O sea, nada más juegan en la Ciudad de México o dónde. Sí, los, los partidos son en la Ciudad de México. De hecho, yo voy a ir para allá tres meses. Ah, por eso te vas tres meses. Sí, sí, sí por, por. Ok. Por eso en específico, la neta. Qué chido. Eh, y a grabar también. Pero digo, siempre regreso una semana a Monterrey todos los meses. Mm. Y ahí vamos a aprovechar para grabar el, el próximo claro, episodio. Claro, el próximo episodio. Pero, bueno. Excelente. Vamos cerrando entonces. Eh, su tarea, eh, también para ti Roberto, ¿cómo son diferentes la metaética, la ética normativa y la ética aplicada? Okay. Sí. Es lo que tienen que responder. Eso, eso va a ser mi la siguiente clase. Eso va a ser, ser tu explicar? tarea. La siguiente clase la vas a tener que explicar. De hecho, sí con el repaso. ¿El repaso? Pero, pero sí puedes responder la tarea en vivo, ¿verdad? La puedes decir. Que más o menos fue lo que hiciste en la. Sí, sí, sí. Hoy. ¿Verdad? Sí, lo la, la siguiente clase. Exactamente. Para no pasar Entonces, las respuestas. Para la ¿verdad? raza del público, eh, contesten las preguntas en los comentarios, voten por las mejores respuestas de la tarea y los que tengan las respuestas con mejores votos, con más votos, van a ser revisadas por Elliot, sea Alvarado. Ahora, también están los cínicos de la, de la ética, ¿verdad? Y Nietzsche de alguna forma fue uno de ellos. Eh, y por eso extraje esta frase para cerrar. Dice: La moralidad es lo que importa para aquellos que no pueden liberarse de ella. Es por esa misma razón que es una condición de existencia de ellos. Es imposible refutar condiciones de existencia. Uno solo puede no tenerlas. Hay quienes piensan que la ética no se puede enseñar. Eh, hay otros que no. Hay quienes piensan que hay personas que tienen la capacidad de ser éticos, pero necesitan el estudio a quienes piensan que hay, no puedes enseñar ético, tienes que ser ético, tienes que vivir de forma, de forma ética, que serían como unas condiciones de existencia, ¿verdad? Eh, Nietzsche fue muy escéptico ante todo este tema de la ética de, de su época, porque él veía que la ética estaba siendo utilizada como una herramienta para decir qué se vale y qué no se vale, qué se puede y qué no se puede, para limitar a los humanos. Para Nietzsche, la verdadera ética sería... Oye, ¿cómo quieres actuar tú? ¿Cómo quieres actuar en el mundo? ¿verdad? No necesariamente lastimar a otras personas, pero ser tú en el mundo más allá de lo que las personas te dicen que puede mm. ser. La idea del superhombre sería llegar a un nivel en donde tú estás por encima de la moralidad y tú defines tus valores. Es una idea poderosa. Sí. Puede ser controversial. Porque hay personas que pueden utilizar esa idea para, no, no estoy hablando de romper la ley, pero irse más allá de la ética de la, de claro. la época. Esa pregunta que hiciste es muy importante sobre cómo va a ir cambiando la moralidad hacia el futuro. Es una pregunta que yo me he preguntado bastante, no me he hecho bastante. Eh, ¿Cuáles son las cosas que van a ser obvias en el futuro que hoy seguimos haciendo? El ejemplo más gritante sería la esclavitud. ¿verdad? La, la esclavitud que en una época era una idea generalmente sí. aceptada, ¿verdad? Este, por los esclavos no tenían opción, pero aceptada por, la, por las personas que no estaban en eso, ¿verdad? Niños crecían y ahí estaban los esclavos, ¿verdad? Hoy es lógico, ¿verdad? Pero en esa época no. ¿Cuáles son las cosas que se nos están pasando hoy que en un futuro van a ser obvias? Esa es una como es una gran pregunta sí, la acá. industria de la carne es un es un Mámele. un candidato Peter depende de cómo se desenvuelva todo este experimento de AI puede ser otro gran candidato puede ser otra pésima y de que qué estaban haciendo modelos sí. abiertos están no vieron que podía salir todo exacto o quizás no la industria, del tabaco. la industria del tabaco la industria del tabaco este ya que tenían estudios de que comprobaba que el tabaco causaba las redes cáncer. sociales el acceso las el acceso sin límite a para los niños las redes sociales sí. puede ser otro en algunas escuelas en, en Francia están ya prohibiendo los celulares, este, en algunas escuelas en San Francisco, ya. Yeah. Fíjate, Silicon Valley, ¿verdad? Bueno, este, ya entienden. Pero bueno, es una pregunta abierta. Si alguien quiere contestar también en, el, en el, eh, el chat, los comentarios también lo pueden hacer. Cerramos aquí ya con la recapitulación y pasamos al maredaje cinematosófico. Uh -huh. Este tuvimos un calentamiento que vino, pues, ¿Uno de Horacio? Me, 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 me recomendaste una película, ¿verdad? Ah, sí. Esa es la de Waking Life. Waking Life. No sé de qué era, güey. La lo, lo voy a ver. Sí, sí me acuerdo que la había notado. Está muy chida. Sí, la voy a ver. Sí. Para esa la, es la, es la del de, maridaje. Uno. Sí. Me sí. Voy a esa. Estaría chido platicarla. Me gustaría mucho platicarla contigo, si te la avientas. Estaría muy sweet. Yo, yo vi la de la de Mystery, güey, que me recomendaste. Muy bueno, Está ¿no? bañada. No manches, te pone a pensar en todo este... Pues este tema de las redes y, y quién cómo idealizan a las personas esto es toda una conversación está bien, una, está bien cañona me quiero actriz? aventar el libro güey el libro me han dicho que Steven está chido. King tiene tantos buenos eh, libros ideas este me gustaría tener fíjate que en este tema de, de en lo que hablaste del ajedrez y estos grandes héroes del ajedrez hay algo de tus virtudes fíjate que no, noto en ti y cualquier persona cuando hablamos de unos ciertos líderes y héroes Fíjate en las virtudes que admiramos de ellos. Ahí hay algo de la ética de virtud que tú admiras, que tal vez practicas algunas de esas virtudes por ahí. Eh, Stephen King es una persona que yo admiro muchísimo. Sí, claro. La capacidad, es una bestia Stephen King. Una bestia en el mejor sentido de la palabra. La cantidad de libros que ha hecho y, y la cantidad de películas ya que se han producido por sus libros exitosamente. Y la calidad. Y, la calidad. y, y se aventó un nom de plume. Y seguro otros sí, sí, sí. nom de plumes. Y otra vez sigue surgiendo y sigue surgiendo. Eric Prince es un DJ que yo respeto mucho. Tuvo un accidente muy fuerte, Stephen King. ¿Cuál accidente? No me acuerdo. Lo atropellaron corriendo ah, en, su, sí. en su pueblo natal y fue un. Sí. Fue un, digo, es un tema, obviamente, que se presta mucho al morbo, pero la persona que lo atropelló, pues prácticamente se volvió un, el enemigo público número uno de. Lo trataron, mi hermano. De, sí. de la ciudad, y el güey acabó suicidándose el día ah, no del cumpleaños de eso. Stephen King, como 10 ah, años después. No me y él estuvo en dolor constante, en muchos medicamentos, porque sí. También fue, fue un, alcohólico, Un Stephen accidente King. muy fuerte. También fue alcohólico y, y salió. Te recomiendo el libro. Él sería, digo, él, él no creo que nunca lo logre, pues es un gran creativo. ¡Cállate! Creo que bestia, sí lo puedes hacer. Creativo. Creo que sí puedes. No, fíjate, nunca he visto una entrevista extensa de Stephen King. Yo he visto varias entrevistas ¿Sí? muy buenas, muy, muy buenas. Tendría que leer su obra, la verdad es que no, no nunca he leído un libro de Stephen King y un es algo que, que también puede... quiero cambiar, O sea, a raíz de que me empecé a meter en todas estas películas, sí, que son escritas por Stephen King como esta de Misery la de 1408 obviamente la de East, la de Stand by me tiene sí. muy buenas obras la de The Mist, ¿has visto The Mist? No la he visto todavía me la recomendaste Sí la vi creo que sí la vi hace mucho tiempo The Mist es muy bueno me, tengo el que final ver el trailer. Es muy bueno No me acuerdo el final por eso parece que no me acuerdo de todo no, Entonces, pero vela, si empiezo sí se... El libro que te recomiendo Stephen King no es un libro de literatura, es un libro sobre escritura. On writing. On right, sí, writing. Lo ¿Ya lo leíste? Lo escuché en audio libro. Ok. Muy bueno. Ah, bueno, bueno lo escuchaste en audio. Sí, libro. Sí, sí. sí, ahí habla del accidente, habla del alcoholismo uh -huh. y todo eso. Te mete un poco al mundo de, de, de Stephen King. Un libro de no ficción. Eh, gran, gran libro. ¿Sí? De hecho, es el único libro que he escuchado leído de él. O ¿Neta? Sea, me llamó mucho la atención. Yo empecé a leer un libro suyo, lo acabé dejando porque yo estaba muy joven y se me atravesaron otros intereses. De hecho, creo Fue que este no insomnia. lo terminé, güey. Este no lo terminé. El libro de Insomnia. ¿No terminaste un Writing? El on Writing, no terminé. Pero me acuerdo que saqué ideas que me gustaron mucho. El güey tenía un. un Unas una, una reglas sí. personales que me gustaron. El güey te decía: si tú quieres hacer un draft y no lo escribes en tres meses, te está haciendo pendejo. O sea, en tres meses tienes que hacer un draft, güey. No manches. Y sí, ese es un consejo que sí, lo tomas. Sí, termínalo. termina tu draft. No mames, si son más de tres meses y estás haciendo tu sí. novela, te está haciendo pendejo. Sí, es cierto. Y a ver, es un, entiendo que es un tema arbitrario. Para novelas. Pero, pero te sirve, ¿no? Y, sí, y, y ese sí, sí, tipo sí. de consejos prácticos a mí me han ser, me han, se me han hecho muy útiles. Por ejemplo, este David Lynch para escribir un, un feature film, él dice, yo tengo que tener 100 ideas. Con 100 ideas, eventualmente los junto en un rompecabezas y tiene que salir una película. 100 ideas. 100 ideas. Oh, y esas ideas pueden ser personajes, pueden ser ambientes, pueden ser palabras, pueden ser escenas. Yeah por ejemplo este, este director Spike Lee Spike Lee, el, Lee sí el que hace películas mucho del movimiento afroamericano sí claro Spike, Spike Lee Spike Lee ¿eh? sí, sí. Spike Lee tiene una masterclass en donde él tiene mm. un proceso muy similar en donde anota ideas pero él los anota en unas especies de postcard mm. tiene una cajita y cuando se llena esa cajita está lista para ah, la madre. ese tipo de, de límites arbitrarios te cómo te ha ido con masterclass lo has usado mucho me gusta mucho. ¿Sí? sí, sí ¿Eres sí. suscriptor y lo, lo consumes? Sí, llevo dos años siendo suscriptor y, y no lo he consumido tanto como me hubiera gustado, okay. pero las clases que me he tomado con la seriedad sí. y las he consumido bien sí. me han gustado mucho. Me aventé una de fitness hace poco y también viene con lecturas. Si le, o sea, si lo tratas como una clase y le dedicas sus ocho horas, claro, claro. aprendes mucho. Si lo tratas como un video en YouTube, pues no vas a aprender lo mismo. Mucho de la educación es eso. Mientras más le metes, claro. más le sacas. Y, y lo chido es que te da los recursos para mm. que tú le metas el tiempo y aprendas. ¿no? La profundidad. Que te tú, da, que te tú da tú las quieres. lecturas, te da los... Fíjate. Yo, yo he visto unos cuantos clases. Vi una de jardinería, que me gusta mucho ¿Sí? la jardinería. Sí, un vato que es... No, hombre. Yo me quiero dedicar a algo de jardinería o de naturaleza en el futuro. Uh, igual y relacionado a la filosofía. Filosofía y jardinería. No sé, algo voy a inventar. Y... Platiqué hace poco con David Disbal y tiene, ¿Ah? tiene una pasión muy grande por los bonsais. bonsáis. Yo tenía esa pasión, la acabé dejando porque es necesito dedicarle demasiado sí. tiempo. No tengo el tiempo para cuidar un bonsai. Se me morían. Más bien lo que hago es planto vegetales. Me gustan yeah. las frutas y los vegetales. Le dedicas un poco, le mantenimiento y va, va creciendo. Pero está muy chido. Es el, el, el bonsai... Algo que me, me, me entristeció un poco los bonsáis es que son como árboles chaparritos sí, que. Que no, lo... que no les dieron sí. la oportunidad de. Yo, yo no sabía, él me eso dijo, me o sea, él me explicó, güey, que me no son semillas poco. normales, nada más que les tú los, los haces chiquitos. Los delimitas y eso hace que, que no Eso me duele que no un desarrolle poco. su potencial. Exactamente, como... eso me duele un poco. A mí sí. me gusta que el árbol crezca como tenga que crecer. O sea, es una planta infeliz, dirías. Pues es que eso es difícil de decir. Pero es como un, es como un perro. Si la antropoformis. Ajá, es un perro en un ándale? zoológico. Exactamente, es como un tigre en un zoológico. No está ejerciendo sus masas. Le vas capacidad. Claro que un maestro de bonsáis te diría al revés. Eh, Tú le permites sacar su mayor belleza en esa versión. Pero bajo de... la lupa o el lente humano. Humana, sí. No, sí. exactamente. No bajo la lupa o el lente eh, natural. O, bueno. Sí, los bonsáis son, son los equivalentes de los perros inútiles que hoy en día existen, que no pueden ni respirar y no valen madre. Sí, la es eso. Está empezado. Son como mascotitas, mascotas mm -hmm. de. Sí, yo por eso saco. Eh, fíjate que es a, a, a mi perro, a, a Lara, la saco porque. Se llama Lara. Lara, sí, es un Corgi. Y ¿Por son... qué le pusiste Lara? Lara, así le pusimos. Hay pusimos? un apellido que es Lara. Sí, sí, sí. Sí, Lara, la verdad, o sea, Sí, Lara. Es como si le lo pusiste Martínez. <risa> <risa> o sea, le pudiste haber puesto González. Pues ser un hombre. Estarías un gran no hombre, González. Hay mucha gente que se llama Lara y es controversial eso. Sí, ya sé, puede ser Lara raro. Craft. Lara Croft, por ejemplo, sí. No sé, no sé. Vimos una lista de nombres y fuimos hablando y decidimos en, en Lara. Pero bueno, X, la neta nunca lo he pensado está mucho. bien. un perro que se llama Víctor. Víctor, sí. Es llano, sí, se puede poner, ya sé que está raro, porque de repente le dices, ah, el perro de mi de mi se llama Bruno. Yeah. Mucha sí. gente se llama Bruno. <risa> <risa> Ni modo. Sí. Bueno, es todo un tema. Pero vaya, saco a Lara a correr todas las veces que puedo, porque los perros corgi son ovejeros. O sea, carrean ovejas, entonces pueden correr demasiado y mucha capacidad, pero normalmente los corgis nada más están ahí flojeando mm. sin hacer nada, pero bueno, X. Oye, grabaste con este de los perros, de este mi, mi ya, bien, ¿no? Sí. Qué chido, alto, te la bañaste, es en... buen tipo el güey. ¿A ti te gustan los perros? Pues no tanto, la neta. No tanto. Sí. <laughs> y le dije que la neta aprecio los gatos. Okay, y okay. Traía, ja, ja. ¿Qué? Pero Qué chido. Él me trató muy bien. Es un tipazo. pero él es una persona muy chida. Este, o sea, su historia fuera de lo de perros. Este, ¿Cuál es su historia? Digo, el, el vato nace en Culiacán, cruza la frontera ilegalmente, eh, vive de homeless en, 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 en No um, manches. Pues en, en, antes de cruzar en Chulavista, antes de cruzar esa la frontera, después como que le avisan que no hay oficiales en la frontera y se cruza San Diego. Y lo adopta una un lugar que, tiene, que se dedica al cuidado de perros. Y él, ya en Culiacán, le decían el, el vato de los perros, porque era, era un paseador de perros. Entonces mm. empieza a resaltar mucho por su talento, empieza a, pasar los, a pasear los perros y se genera esta fama de boca en boca de que, ¿qué pedo con este güey que está paseando 15, 20 perros? Entonces, eventualmente llega con la esposa de Will Smith, que es Jada Smith. ¡Con Jada! Y, ella, y él, ella le, él le ayuda a entrenar a su perro y lo hace muy bien después pues Will Smith lo entrevistan en una, en una revista, eh, hablan, habla hablan de el... sus perros y no, lo menciona, y de esa mención, todas las celebridades del, de, de Hollywood lo empiezan bien. a buscar y se vuelve el Dog Guy. No manches. Y luego el vato lo entrevistan y dice que le gustaría tener un programa, Nat Geo viene con él y le ofrece un programa y el programa se vuelve súper popular. ¿Qué onda? Y se vuelve una... Es pues sí, una sí. figura muy reconocida. Muy, sí, muy sí, sí. reconocida. Yo, Un amigo me dijo, porque de repente con Lara batallamos con tema de X, entrenamiento, y me dijo un amigo: Oye, ve a César Millán, no sé qué. César Millán se llama. No? César, fíjate, no sé cómo pronunciar César Millán o César Milán. Ah, Millán, creo que es Millán. Sí, ah, se okay, escribe okay. Millán, pero no yeah. sé. Si, es que en inglés es Millán. Millán. Ah, es me, Millán, en español es César. César, sí. ok. Eh. Y me metí y salías tú, y yo dije, no puede ser, <laughs> mi compadre conoce a <laughs> güey, este, sí, estuvo muy chido. Gran sí. tipo, fan, es muy fan de la OFC, también, me lo topé. Ah, de verdad de en en, en No Europa. manches, qué chido. Sí. Oye, invítame, ya te dije muchas veces, es que wey. me wey, encantaría ir un día. Vamos, Esos son vamos difíciles. a la OFC, sí, sí. Me encantaría, va a haber en la Ciudad de México ahorita. Ah, sí, pues sí. Ahí, ahí sin pedos yo creo que se, Estaría chido se de ir. va a ir. Sí, 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 sí. Bueno, eh, recapitulación para el, 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 el episodio clase de hoy. Tuvimos un calentamiento que hablamos ahí del principio sobre Camus, que una, una un hombre cinete que es una bestia soltada ante el mundo. Hablamos de qué es la filosofía moral, vimos la idea de los vectores del profesor Julian Sabulescu. Después hablamos del origen de la ética y lo que hay, que es la metaética. Hablamos de las normas del estudio de la acción y el carácter, que es la ética normativa. Hablamos de la aplicación de las normas, que es la ética aplicada. Hicimos la otra metáfora, además de la metáfora del bosque, está la metáfora del, del equipo, de, 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 del deporte, ¿verdad? Luego les di un motivo de por qué estudiar filosofía moral. Hicimos el enfriamiento con Nietzsche, la parte escéptica y cínica. Y este es el maridaje cinematosófico, ¿no? Si, si es que no vieron el primero, un maridaje es cuando combinas un vino con una carne, con una comida, y un, y un maridaje cinematosófico es cuando combinas una película con una pregunta sí. filosófica. Aquí les recomiendo que vean The Dark Knight, la segunda de la trilogía de Nolan, de Batman, y la pregunta es, ¿hasta dónde debemos llegar por hacer el bien? Aquí hay un tema de ética de la inteligencia artificial o ética de la tecnología muy interesante. Este, Batman tiene acceso <coughs> a un sistema súper invasivo de privacidad que se podría comparar con el Panopticon de Jeremy Bentham, un filósofo este, eh, inglés, pero también se podría comparar con el acceso que tienen a nuestros datos las grandes empresas de, de inteligencia artificial y de tecnología y hasta dónde podemos deberíamos de usar o hacer cosas para hacer el bien. Esa es la pregunta. Y ahí lo tienen, semana número 2, eh, el bosque. Ok, ahora eh, la clase 3 va a ser sobre la estética filosófica. Vamos a platicar sobre la filosofía de la belleza, la filosofía del arte. Es otro mapa, es, es el tercer mapa, ya llevamos dos mapas. Sí. El tercer mapa es ese, filosofía del arte, filosofía de la belleza y lo, ex, lo estético en sí va a ser toda otra conversación de otro campo de la filosofía. La clase 4, aquí sí sería la segunda temporada, eh, sería sobre Tales, el primer filósofo. Aquí sí empezaríamos con los presocráticos en Atenas, la filosofía griega antigua, ¿verdad? La Invitamos que... a la gente que se manifieste para Invitamos hacer esta, a gente. esta, gente, esta clase 4 posible, para que sea una realidad. ¿Cuál, ¿Cuál sería la mejor manera de que se manifiesten? Eh, pues inscribiéndose, inscribiéndose, a los, a inscribiéndose con, en Mindshop, participando en la sociedad de Mindshop. Eh, viendo, obviamente, viendo el video, comentando, ¿verdad? Eh, y inscribiéndose a la clase de muestra y registrándose y, y entrando a Mindshop, ¿no? Oh, wow. Si logramos eh, llegar a estos números que me puse como meta, que es mi próxima meseta, ¿te acuerdas uh -huh. que platicamos de las mesetas? Son 500 alumnos por, por clase. Y voy a hacer los supergrupos, voy a extender las horas de estas clases y vamos a tener mesas redondas enormes. Van a ser como podcasts privados donde vamos a platicar... Eh, 400, 500 personas Ajá. sobre filosofía. Va a ser un ejercicio. Me interesa bastante hacer esto porque va a ser así como platicar contigo, pero con 300, 400 oh, personas. Es un ejercicio impresionante. Acabo agotadísimo, agotadísimo. Sí, me imagino. Pero imagínate la cantidad de preguntas y perspectivas que me hacen. Y cada quien se queda con una copia de esos videos. Qué chingón. ¿Verdad? Al participar del grupo, tienen las copias de esos y les digo, hagan respaldos, guárdenlos. Yo también tengo muchísimos videos allá afuera, pero no, pero los tienen pocas personas. Ya. Yeah. Porque pues, voy en el grupo va a ser la HP29. No mames. Entonces, o sea, tienes 29, 29 por 20 a las mesas redondas. Clases más mesa redonda. Wow. Tengo muchísimas, chingo, demasiadas horas. Pues todos los días grabo 3 4 horas, no. Sí. Mínimo 2, una hora y media, 2 mínimo. Es bastante. Y los sábados grabo unas 4 5 horas también. Tengo bastante contenido ahí, pero no está muy visualizado. Lo tienen muchas personas, diferentes personas. Qué cabrón. Está chido, está chido. Sí, si es demasiado. Entonces, yo también podría entrenar un modelo de inteligencia artificial. Sin pedos. También lo podría entrenar. ¿sí? El, la clase 5, si es que llegamos, también sería la segunda temporada, se llama cambio inmutable. Aquí vemos a los dos presocráticos principales, que son Heráclito y Parménides. Vemos también la, la, lo que, la base de la filosofía presocrática que hace como el escenario. Para construir la filosofía clásica. La filosofía clásica empieza con Sócrates en la clase 6, Sócrates el vagabundo. Entonces, esta sería la segunda temporada, sería clase 4, tal es el primer filósofo, cambio inmutable, Heráclito y Parménides, y la primera clase de Sócrates, el vagabundo. el vagabundo. Con sus lecturas, con sus tareas, con sus recursos, con sus maridajes, películas, todo. Y eso es. Eh, seguimos con la beca de creativo. Para cada grupo eh, voy a abrir una beca en nombre de Creativo y de esta gran comunidad eh, que me siento, que soy parte de, no solo a, de este lado, sino que del otro lado. Verísimo, ¿no? este, y es una forma de darle gracias a, a todos ustedes. Entonces son 10 becas, 100%. Y 10 becas de 50% de descuento. ¿Estas becas? ¿Hay información en el comentario de Mateus? Eh, sí. Las becas son relámpago. Es decir, duran 24 horas. Las pones en una historia. Las pongo en una historia. Las pongo en una historia. A tu Instagram. En mi Instagram. Ahí pueden ver las becas. Sí. Pónganse pilas porque se les escapan. Exactamente. Entonces, anuncio el story. Tienen 24 horas para aplicar. Y Elliot hace una curaduría. Y él escoge. Okay. Los, sí. Tienen que responder unas preguntas. Es en base a un criterio que desarrollamos. De hecho, si te gustaría... Cambiar ese criterio en base a tus visiones, tu visión de lo que te gustaría, qué personas te gustaría que estudiaran más filosofía, tú puedes proponer. O si lo quieres dejar a sus manos, lo dejamos. Lo manos. dejo a, a sus manos. Nuestro criterio. A de okay. Yo no a, me llamo Elliot. Güey. A nuestra normativa. ¿A ¿Qué prefiero los criterios de Mateus o Elliot o los de Roberto? No, los de, no, pues de Elliot, güey. Sí, claro. Fácil. Pues bueno. Y eso es. Mateus, gracias, Kernal. Un aplauso otra vez para gracias. la clase número dos de este curso. Eh, falta una clase para cerrar esta primera temporada primera de tres temporada. episodios a toda la gente que escuchó o vio manifiestense, vayan al comentario abajo inscríbanse a la clase de muestra, inscríbanse a Mindshop sigan a Mateus para aprovechar las becas relámpagos y nos vemos el mes de marzo para la clase número 3 de este año. Exacto. Está la tarea ahí para que comenten en la parte de abajo. Uh -huh. este, y algo más que quieras agregar, algo más. Pues que... Nada más recordar que este 2024 estoy reduciendo mis precios, estoy ¿Cómo? bajando mis precios porque mi objetivo es que más gente estudie filosofía. Yo busco hacer un impacto grande y para lograr hacer un impacto verdaderamente grande... Eh, mi, mi idea sería bajar mis precios hasta lo más bajo que pueda. Pero claro, tengo que pagar mis cuentas, tengo mi, mi, mis metas ¿verdad? financieras, tengo a mi hija. Quiero en un día hacer un doctorado. Entonces eh, bajé mis bajé bastante mis precios. Estaba más o menos como en 4.500 pesos. Ahora está como en 3.000 pesos. Qué chingón. Sí. Digo, felicidades gracias otra vez por, por hacer esto, güey. Cuatro horas que nos echamos <laughs> ya sé. platicando de, de ética. Al chile aprecio un chingo tu tiempo, todo gracias. el trabajo que has hecho y, y la manera tan digerible en la que lo presentas, güey. Muchas gracias. Al chile, muchas gracias. Y pues estoy seguro que la gente que llegó hasta acá opina lo mismo. Y si no, manifiestense, mienten madres también. ¿Cómo podemos ¿no? mejorar? Critíquenme también. Ventilen también. Exacto. ¿no? Es importante. Pues bueno, terminamos. Nos vemos el próximo mes. Todos, fuerte abrazo. Fuerte abrazo. Adiós. Bye bye. Muchas gracias por escuchar este episodio de Creativo. En la parte de abajo te comparto un link en donde podrás escuchar los nuevos episodios de Creativo tres días antes en Amazon Music completamente gratis. También, si no estás suscrito al canal, por favor suscríbete en este link para que puedas enterarte de los nuevos episodios. Y si te gustan los temas que tratamos en este podcast, entonces seguramente también disfrutarás mis libros. Aquí te comparto el link para que les des un vistazo. Muchas gracias por ver Creativo y nos vemos en el próximo episodio.